Egunon, hoy. Así era Mango Diego y en primer lugar les voy a solicitar a todos los corporativos que se pongan de pie para realizar un minuto de silencio por las mujeres y también menores asesinadas por la violencia machista. sentarse. Como primer punto del orden del día, tenemos la lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada el día 24 de marzo de 2017. Si no hay ningún tipo de aclaración, matización al respecto, la daríamos eh, aprobada por asentimiento. Bien, se aprueba por asentimiento. En la parte resolutiva de la Comisión de Hacienda tenemos eh, la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas 2017. Es un asunto que viene debatido de la Comisión. No obstante, abriremos, si les parece bien, eh, dos turnos por grupo, uno para marcar la posición y el segundo de réplica, y luego procederíamos a la votación eh, de cada una de las enmiendas reservadas eh, para este Pleno. Dicho esto, señor Fernández, del Grupo Irabasi, tiene usted la palabra. Bien, eh, Mías, que es bueno, eh, una vez más nos encontramos aquí debatiendo sobre el impuesto de actividades económicas. Este caso no porque lo hubiéramos querido, sino porque lo hemos, eh, bueno, nos lo han eh, traído por el tema de, de esas bonificaciones a las grandes empresas. Lo que nosotros consideramos desde Irabasi, ¿no? que, que es ese chantaje de la patronal, del SEA, que hemos venido diciendo, ¿no? en las últimas semanas, pues para seguir, para que el SEA siga marcando, la patronal siga marcando la política fiscal de este ayuntamiento, concretamente el IAE y seguir marcando esas políticas fiscales y repetir de nuevo esa eh, famosa foto de, que, que se dio en este ayuntamiento con, con este, este lobby de fiscal que, que tenemos y por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad, porque no creemos que, que ahora mismo, eh, bueno, pues una situación que se daba de una manera excepcional en nuestro territorio, cosa que no se daba en el resto del Estado español pues eh, tenga que tener otra medida de excepcionalidad una medida de, de modificaciones eh, progresivas, cosa que a la ciudadanía cuando se le suben eh, bueno, pues otro tipo de impuestos o, o tasas pues no tienen este beneficio fiscal que es eh, que, 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 bueno, pues que no, no sufran tanto en los próximos años por lo tanto nosotros consideramos que, que es una las medidas de las modificaciones no es una eh, medida progresiva sino todo lo contrario es una medida que el único que beneficia es, es el lobby a la patronal y a las eh, medidas de las políticas fiscales que quiere marcar para este ayuntamiento, para grandes eh, empresas. Y, por lo tanto, pues, hemos presentado esta enmienda a, a la totalidad para que no haya bonificaciones. Muchas gracias, señor Fernández. Turno del Grupo Podemos, señor Hinojal. Eh, muchas gracias y, y buenos días. Eh, bueno, nosotros evidentemente seguimos manteniendo la misma postura que mantuvimos en la, en la comisión. Eh, creíamos que el debate fiscal en este año iba a ir en el cuadro de bonificaciones para la ciudadanía y, y en la tasa de basuras. Y bueno, pues el, el equipo de gobierno decidió volver a traer al, al debate de fiscalidad el IAE con las bonificaciones. Creemos, y volvemos a decir lo mismo, no es un tema prioritario. Jamás se habló eh, durante el debate de ordenanzas fiscales de bonificar a las empresas que facturan entre 1 y 2 millones de euros. Es un tema que ha querido sacar el equipo de gobierno porque le interesa bonificar a esas empresas. No es prioritario porque jamás se habló de, de ella. No supone un gran impacto para estas empresas. Eh, recordemos que en, en ninguno de los casos supone más del 1% de, de facturación de las, de, la, de, 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 de las empresas, de esas empresas que facturan entre 1 y 2 millones de euros. Y tampoco olvidemos que la bonificación que propone el equipo de gobierno en esta modificación de la ordenanza es una bonificación full equip, la máxima que puede haber. No, puede haber, eh, no se puede modificar más, se podía optar entre bonificar entre cero y el 75% y se ha optado por proponer el 75%. Y es una bonificación que no va ligada a ningún tipo de creación de actividad, ni puesto de, eh, ni creación de puestos de trabajo, ni dignificación de las condiciones laborales, ni siquiera a respeto a, eh, a las condiciones medioambientales, ni tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Es Simplemente una bonificación que se les da para que paguen menos, para que el dinero que ahora mismo es de todos los vitorianos acabe en, en manos de unos pocos, en manos de los grandes empresarios. Por eso nosotros proponemos eh, la retirada de esta, eh, de, esta, eh, de esta modificación de la ordenanza fiscal y que se quede exactamente igual sin, sin bonificar. Muchas gracias. gracias a usted, señor Hinojal. Turno del Grupo Socialista, señor Zapatero. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, a riesgo de ser reiterativos, pues eh, ya, ya fijamos nuestra posición en, el, en la correspondiente comisión. Indicar que, desde luego, mi grupo no se siente chantajeado por nadie eh, a, a la hora de establecer este tipo de medidas. Lo que sí que no pretendemos es eh, ya manosear más este debate, porque bastante manoseado hasta allá, pero simplemente indicar y recalcar. Que hay que tener en cuenta que este tipo de medidas son buenas para los centros de producción y centros de creación de empleo, que son las empresas. Ello va a beneficiar, evidentemente, la actividad productiva y la generación de empleo. Y ello, a la postre, va a redundar, al final, en una mayor recaudación de impuestos porque los trabajadores van a tener unos ingresos. Y lo que es importante, eso sí, que los tengan debidamente eh, y no con los contratos eh, que existen en la actualidad, sino unos ingresos dignos eh, para el mantenimiento de familias y eh, hogares y pago de hipotecas. Gracias. Gracias a usted, señor Zapatero. Tú no, el Grupo Nacionalista. Señor Jones. Eh, bueno, pues la propuesta de modificación de esta ordenanza fiscal sobre el IAE se justifica en la necesidad de adaptar la misma a las modificaciones introducidas eh, en la norma foral que regulaban este impuesto y que, por una parte, daban amparo a esa incorporación de, a la tributación por este impuesto de aquellas actividades cuya volumen de facturación eh, eh, sin, eh, estuviera entre el millón y los dos millones de euros y que en el debate de ordenanzas fiscales que eh, se mantuvo eh, a nivel municipal decidimos y acordamos incorporar. Y a la vez porque se establecía un conjunto de bonificaciones. Esta modificación eh, quedó publicada el día 30 de diciembre de 2016 y establecía un plazo hasta el 1 de julio de 2017 para adaptar el contenido de la misma. De ahí que eh, se haya propuesto este debate. Hay que recordar que tras el debate de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2017 mantenido en este ayuntamiento e incorporar estas eh, nuevas actividades económicas a la tributación, hay que tener en cuenta que no estamos hablando de beneficios que estamos hablando de volumen de facturación. Eh, es una medida que entendemos positiva, efectos fiscales, y nos parece positivo que estas actividades se incorporen a la tributación y por eso nuestro grupo político lo apoyó en el debate de ordenanzas fiscales. Pero entendemos también que debe eh, ser una incorporación que debe realizarse de una manera progresiva y razonable. Por ello, se propone adecuar nuestra ordenanza fiscal a la modificación de la norma foral, aprobada, como hemos dicho, a finales del ejercicio 2016, de forma que la entrada de este impuesto sea gradual, teniendo en cuenta que estamos hablando de actividades en muchos casos de microempresas o pequeñas empresas que ni siquiera alcanzan la categoría de medianas empresas. Estamos hablando de que, para conseguir una mediana empresa, tendrían que tener menos de 250 asalariados y un volumen de negocios inferior a 50 millones. Dista muchísimo de estas actividades económicas a las que ahora pretendemos incorporar a la tributación. Por eso, insistir en que creemos que esta propuesta supone una incorporación progresiva para estas actividades, que nos parece bien que se incorporen a tributar, pero que creemos que deben hacerlo de una forma eh, gradual. Muchas gracias, señora Gonzalo Turno, del Grupo EH Bildu. Señor Belacortu. Bueno, yo tampoco voy a intentar no repetir los argumentos que hemos repetido durante la última década. Durante la última década llevamos enredando con, con este impuesto y es un impuesto que ha terminado condicionando eh, siempre todos los debates, eh, esto, todo el debate de impuestos y tasas. ¿no? Y esto ha sido perverso. Esto ha sido perverso porque eh, no se han podido modificar otros impuestos, siempre ha estado encima el tema del IAE. Y además eh, ha fluctuado mucho y eso verdaderamente es un problema porque es verdad que hace falta una estabilidad, pero eh, venimos de, de, esta, de este asunto. ¿no? Yo creía, nosotros creíamos que ya con el acuerdo alcanzado en el anterior, en el anterior debate de impuestos, este tema ya quedaba eh, ya zanjado, y al quedar zanjado podíamos hablar de otros impuestos y de otras cosas que también eh, tenemos que hablar. ¿no? Evidentemente nosotros estábamos eh, de, de acuerdo en cómo, cómo pactamos el, el, el asunto del IAE, pero la propuesta que nos trae el, el Gobierno, pues ya lo dijimos, ¿no? Lo dije en la Comisión. Dije, la señora González ha traído 650.000 euros que se van a repartir en esta comisión. O, o, se, o van a las arcas públicas o van a manos privadas. ¿no? El otro día no lo repartimos y hemos traído hoy el dinero otra vez a repartirlo. Nosotros, como evidentemente queremos que no salga absolutamente nada... Eh, esperemos que siga siendo así. Hoy viene, el, el, el expediente viene informado desfavorablemente de la comisión, con lo cual estamos de acuerdo, y lo que queremos es que ocurra exactamente lo mismo. Pero hay una cosa que me gustaría contestar al señor Zapatero, cuando hablaba de que esta medida va a traer, bueno, pues que va a aumentar la, la actividad económica, ¿no? Y yo le voy a poner un ejemplo muy claro. El que menos paga, paga 72 euros le vamos a hacer una gracia con su propuesta de 54 euros. Señor Zapatero, en esa empresa usted cree que con 54 euros va a aumentar mucho, bastante poco o nada la actividad y que va a estar la empresa más saneada. El argumento sé que hay por su propio peso, pero es que aunque me vaya al que más paga, que fue el ejemplo que puse en la comisión, que menos paga paga 72 euros, el que más paga paga 10.000, hablamos de 7.500 euros. Y no es verdad. No es verdad, eh, a la hora del, de la calificación que hace la señora Gonzalo de esa empresa. No, son microempresas, son empresas pequeñas, porque grandes son 250. y usted en qué mundo vive, usted en qué mundo vive. Es decir, eh, las empresas, eh, sí que es verdad que, que facturan a partir de un millón de euros, ya tienen, ya tienen eh, cierto tamaño, cierto tamaño. Y usted no sé qué, qué ranking tiene de empresas, pero ya tienen cierto tamaño, ¿no? Con lo cual, no es verdad que esa bonificación eh, bueno, pues, aumenta la capacidad de las empresas de generar empleo y como ejemplo tenemos eh, la gracia que ustedes hicieron el año pasado en el impuesto de actividades económicas. ¿Cuánto, ¿Cuánto se aumentó por esta bonificación? Les voy a poner un ejemplo, además un ejemplo de, de ayer, este año, a esas empresas entre 2 millones eh, hasta el infinito. Eh, se les cobra mucho más y, en cambio, eh, los últimos datos del paro es que el paro bajaba, es decir, no tiene ninguna relación, no tiene ninguna relación. Con lo cual, una vez que no tenemos relación entre la bonificación y eh, la generación de actividad económica, una vez que el argumento del periodo de adaptación desaparece, porque el periodo de adaptación han tenido durante años, porque en el resto de los sitios, eh, en, tanto en Euskal Herria como en, como en, en, en el Estado… Eh, se está pagando ya desde hace tiempo esta, esta, este impuesto a partir de, de un millón de euros. Si sí, es verdad que en, que en Vizcaya no. Y, y no han tenido eh, ningún problema. No hay eh, problema de periodo de actividad, no hay problema de que esto influya en la capacidad que tienen las empresas eh, de generar empleo. Y simplemente estamos aquí en una gracia que se quiere hacer a unas empresas. Y que entendemos que hay ya que estabilizar el impuesto a actividades económicas para hablar de toda la estructura de ingresos del ayuntamiento. Y quedamos en función, haremos críticas en función de lo que pase. El, el, se va viendo qué va a pasar con las enmiendas. Porque, evidentemente, nosotros queremos que no salga nada. Y lo que pasó en la Comisión de Hacienda es lo que nos interesa que pase: que, que decaiga la propuesta de bonificar. Muchas gracias, señor tú Turno del Grupo Popular. Señor Uriarte. Sí, eh, muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que en primer lugar vamos a recordar por qué estamos aquí. ¿no? Este, estamos aquí porque ustedes decidieron aprobar que se redujese el límite para estar exento del impuesto de actividades económicas. De forma que las empresas que facturan entre 1 y 2 millones de euros que no tenían que abonar el impuesto de actividades económicas en el ejercicio 2017 van a tener que pagarlos. Un impuesto que además es absolutamente indiferente con la facturación y absolutamente bueno, pero con la facturación absolutamente indiferente con los beneficios. Por lo tanto, nosotros consideramos que no es adecuado hacer esta subida. Nosotros no estamos de, no estamos de acuerdo de partida con la reducción del límite para que tengan que pagar el impuesto de actividades económicas las empresas que facturan entre 1 y 2 millones de euros. Más si cabe cuando resulta que en el 2017 es el ejercicio en el que ustedes han subido el IBI a las empresas casi un 44%. Por lo tanto, creemos que son dos subidas acumuladas con las que no estamos de acuerdo. Bien, hasta aquí todos de acuerdo. La norma foral ha incorporado unas, unas bonificaciones que se aplican en el 17, en el 18 y en el 19. Ahora, lo que no vemos es lo que, nos lo que están ustedes planteando, señores del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista. Ustedes están tramitando la ordenanza del 2017, ¿verdad? Pues vamos a aprobar la bonificación del 2017. Y la ordenanza del 2018 tramitaremos la bonificación del 2018. Y en la del 19, la bonificación del 19. Pero... ¿Qué es esto de tramitar ahora todas las bonificaciones de años sucesivos? ¿Sobre qué tipo se van a aplicar esas bonificaciones? Tramiten ustedes las ordenanzas correspondientes con sus bonificaciones y no intenten engañar a la ciudadanía. Nosotros desde ahora le decimos que claro que queremos votar a favor de la bonificación para el 2017, pero déjennos votar a favor de la bonificación del 2017. No nos metan de rondón otras bonificaciones distintas de las que no hemos hablado para nada, de las que no sabemos sobre qué tipo se van a aplicar. Por por tanto, aquí les digo, si ustedes quieren realmente aplicar esta bonificación en el 2017, aprueban nuestra propuesta, aprueban nuestra enmienda. Y entonces yo les aseguro que la bonificación del 2017 se aplicará. Si ustedes realmente lo consideran tan importante para la generación de empleo, no tengan ninguna duda. Se va a aplicar esta bonificación en el 2017. Y cuando hablemos de las ordenanzas del 2018, hablaremos de la bonificación del 2018. Y cuando hablemos de las del 2019, hablaremos de la bonificación del 2019. Pero no mezclen las cosas. No mezclen las cosas, que ahora no se está tramitando ni la del 18 ni la del 19, se está tramitando exclusivamente la bonificación del 2017 en la ordenanza del 2017. Por lo tanto, no vale excusas. Si ustedes quieren dar una estabilidad, les recuerdo que nosotros ya le hemos ofrecido varias veces un pacto de estabilidad para el impuesto de actividades económicas y se lo reiteramos en este momento. Si ustedes quieren aprobar las bonificaciones en el 18 y el 19, tramiten las, bon las ordenanzas del 18 y el 19, pero en el 17 ustedes tienen perfectamente los votos suficientes en este pleno para sacar adelante la bonificación del impuesto a actividades económicas. Lo que no tienen suficientes votos es para sacar adelante el 18 y el 19, cuando no es algo de lo que se está hablando en este momento. Muchas gracias, señor Uriarte. Turno ahora de réplica por parte de si no desea intervenir. Tampoco por parte del Grupo Podemos, por parte del Grupo Socialista tampoco. Señora Gonzalo. Es que Ricasco Catellona. bueno, eh, sí me gustaría señalar en primer lugar que eh, las empresas, insisto, que se incorporan a esta tributación tienen la consideración de pequeñas empresas, en el mejor de los casos, porque la mayoría son, como he dicho, micro, microempresas. Quiero recordar que el tejido económico eh, en general de la Unión Europea y, en, y el de la ciudad, el de Vitoria Gasteiz, eh, son el pilar eh, de la economía y de la gestión este tipo de, de empresas. Dos de cada tres puestos de trabajo se generan a través de estas empresas. En 2013, más de 21 millones de pymes proporcionaron casi 90 millones de puestos de trabajo en la Unión Europeo, Europea. Creo que además contribuyen a fomentar ese espíritu emprendedor e innovador. Ayudan a fomentar la competitividad. Pero respondiendo a algunas de las eh, cuestiones que se han planteado, sí me gustaría eh, señalar... Al señor eh, Belacortu me, me gustaría recordarle que las bonificaciones que se plantean son las que se han recogido en una norma foral en juntas generales que su grupo político ha apoyado en juntas generales. Sin embargo, curiosamente trasladado ese debate aquí al ayuntamiento no las apoyan. También me gustaría eh, señalar que no se puede estar exigiendo creación de empleo de calidad y al mismo tiempo estar grabando el simple hecho de ejercer y desarrollar la actividad. Por otra parte, creemos que la propuesta que realiza el Partido Popular es totalmente insuficiente. No da la estabilidad que precisan las empresas que se incorporan. Su apoyo está condicionado a un debate posterior, a un debate posterior. Creemos que en ese sentido no es acertado y resulta totalmente insuficiente la propuesta que, que realiza el Partido Popular de incorporar solamente en este debate. Eh, preparar en, para este debate el tema de, de las ordenanzas, es decir, eh, eh, incorporar solamente la bonificación que podría corresponder al ejercicio 2017. Creemos que eh, tenemos la oportunidad en este momento de eh, aprobar una propuesta de bonificaciones en tres ejercicios que facilite esa incorporación progresiva a esta tributación que no genere rechazo, que no sirva de freno para el desarrollo de actividades implantadas y emprendimiento de nuevas eh, actividades, que dé estabilidad, que sobre todo no genere diferencias entre actividades sujetas a tributación por cuota estatal o provincial frente a la municipal, porque podemos encontrarnos con la incoherencia de que en una, una, misma, eh, en una misma zona industrial donde tenemos dos actividades económicas implantadas, una de las actividades, por tributar por una cuota estatal o provincial, se puede acoger a estas bonificaciones y, sin embargo, la empresa de al lado, por tributar por una cuota municipal, no puede haberse beneficiado por estas bonificaciones. También me gustaría recordar al señor eh, Uriarte, pero bueno, usted ha partido en su intervención... De, del hecho de eh, usted ha partido en su intervención del hecho de que no defiende el que estas eh, actividades incorporen a la tributación eh, aquellas actividades que eh, tri, ahora mismo tienen un volumen de facturación entre 1 y 2 millones eh, no está de acuerdo y sin embargo usted fue capaz de pactar con Bildu para llevar al coeficiente máximo a las actividades económicas en la tributación un poco de, de coherencia señor Uriarte eh, yo creo que Creo que las empresas estaban a la espera de este cambio de, de la norma foral. Que nosotros también lo necesitábamos para poder incorporar la tributación a estas nuevas actividades, a estas actividades entre un millón y dos millones. Necesitábamos el cambio de la norma foral y también nos parece adecuado aplicar las bonificaciones que la norma foral ha, ha previsto. Y, como digo, creo que vamos a desaprovechar una oportunidad de dar estabilidad, por lo menos a las empresas, al margen del debate que tenga que haber posteriormente y que no solamente sea para un impuesto, sino que tiene que ver con la fiscalidad integral y conjunta de todo el ayuntamiento. tasas, no condicione, no condicione la aplicación de estas bonificaciones a, la, a, la, a un debate posterior que no corresponde en este momento, eh, porque creemos que la política fiscal tiene que abordarse de una manera integral para todos los contribuyentes ciudadanía, actividades económicas, actividades comerciales, para toda la ciudadanía para todas las actividades, para todos los contribuyentes, no solamente como digo eh, para un impuesto. En este caso tenemos una oportunidad, no la desaprovechemos. Muchas gracias, señora Gonzalo. Corresponde el turno a Chabildu. Señor Vera parece que va a ocurrir eh, lo mismo que, que ha ocurrido en la Comisión, o que ocurrió en la Comisión de Hacienda. que las bonificaciones no van a salir. Digo, parece, porque la verdad es que antes hablaba la señora Gonzalo de los bandazos del señor Uriarte, que fue capaz de pactar con Bildu, fue pues qué complicado, o sea, hasta usted también fue capaz de pactar con Bildu, ¿no? Eso quiere decir que Bildu es capaz de, de pactar con con todos cuando se defiende el interés general, ¿no? Pero aquí hay tantos bandazos que uno ya no sabe qué va a ocurrir. El miércoles pasó una cosa en la comisión, ha habido un montón de bandazos con, con este impuesto y nosotros queremos que no se apliquen las bonificaciones, porque cuando se aprobó la norma foral, hágame caso, si hubiéramos querido poner que son de obligado cumplimiento estas bonificaciones, lo hubiéramos puesto. No era una redacción difícil que no acertamos a hacerla. Simplemente lo que se dijo es los ayuntamientos que lo consideren, que así lo acuerden, se podrá aplicar. Se podrá aplicar. Tal vez eh, ustedes tengan la incoherencia de no haber sido capaces de poner en esa norma foral que los tres primeros años tienen estas bonificaciones de forma obligatoria. O sea, tampoco echen la responsabilidad a otro que, que no lo tiene. ¿no? De cualquier forma, esto al final. Eh, sigue siendo un auténtico circo esto del impuesto de actividades económicas. Sigue habiendo un montón de bandazos y sigue sin estar claro qué es lo que va a pasar. De hecho, la votación se va a producir dentro de muy poquito tiempo y no tenemos muy claro lo que va a pasar. Porque debe reconocer que, además de cuando usted le decía al señor Uriarte, que es capaz de llegar a un acuerdo con e. Bildu, EH Bildu, ustedes son capaces de llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Por un plato de lentejas en cualquier momento, en cualquier momento. Y sobre todo, como muchísimas de esas veces que ustedes llegan a un acuerdo, no se defiende el interés general, sino el interés particular, porque aquí estamos hablando de defender el interés particular. Porque yo, señora Gonzalo, cuando usted ha hablado de eh, la potencia que tienen las microempresas y demás, eh, hablando a nivel europeo, después de la contestación que le di. En la comisión creía que no iba a ser capaz de repetirlo, pero usted lo ha repetido y es muy fácil. ¿Cuánto empleo generan en la Comunidad Económica Europea las pequeñas empresas, verdad? ¿Cuánto? ¿Y cuál es la presión fiscal que tienen en el resto de la Comunidad Económica Europea? ¿Qué quiero decir con esto? Que la relación no es tan simple como usted la ha hecho. Influyen muchísimos más factores. Y si la presión fiscal en otros sitios es superior, será que uno de los factores que influyen poco es la presión fiscal. Influye en menor medida. De cualquier forma, otra forma de. La verdad es que yo entiendo que ridiculizar la postura suya, es la empresa que menos paga, 72 euros. Le quieren hacer una bonificación de 55 o 54 euros. Lo que va a generar, yo lo estoy viendo, estos van a poder gastar del orden de 20 céntimos más al día. 20 céntimos más al día. Como alguno ya diabético, porque les pasa solamente para el azúcar del café, ¿me entiendes? O sea, no les da más que para el azúcar del café. Van a poder comprar pues, 60 kilos más de azúcar aproximadamente si compran azúcar blanca durante todo el año. No es verdad. Se caen todos los argumentos. De cualquier forma, sin saber lo que va a pasar, porque los acuerdos de relámpago entre el PP y el PNV son, además, oscuros. Son oscuros y llegan en cualquier momento, pero a día hasta ahora estamos contentos. Nosotros a este debate veníamos para que no haya bonificaciones y, de momento, todo va bien. Todo va bien, los 650.000 euros que están ahí, en ese expediente, van a volver a las arcas municipales y esperemos que siga siendo así. De cualquier forma, si los veo salir por la puerta a las empresas por el acuerdo en el último segundo que tienen ustedes, o un acuerdo oculto, porque ahora si ustedes se votan alguna de las enmiendas, el acuerdo es oculto. Yo le he visto al señor Uriarte indignado, le he visto con la propuesta del PNV indignado, indignado, con los ojos ensangrentados, y a la señora Gonzalo... Le he visto que a la propuesta del PP pues le parece insuficiente, porque ella es, es de bonificar más. ¿Ahora ustedes van a ser capaces de ponerse de acuerdo en el último segundo para que esos 650.000 euros salgan a las empresas? ¿Van a ser capaces? No es por la paz de una de María, sino por las empresas, 650.000 euros. Vamos a, vamos a verlo, porque yo todavía no las tengo todas conmigo, porque cuando, cuando depende de ustedes, el dinero no se queda en lo público. Señor Uriarte, gracias, señor presidente. Eh, en fin, yo no quería hacerle referencia, señor Velacortu, pero ¿sabe usted que el acuerdo que ha originado todo esto fue un acuerdo que tuvo tanta luz y Grafos, señor Velacortu, tanta luz y Grafos, que eh, no estuvieron 40 minutos esperando en el pleno porque ustedes estaban negociando algunos aspectos que quedaban colgados? Eso fue una, un, un acuerdo con luz y Grafos? hombre, por favor. Mire, eh, yo, no, lo siento, Velacortu, no, no voy a dedicarle mucho tiempo de mi intervención. Eh, yo, señora Gonzalo. El... Quiero matizarle un par de cosas porque no sé si usted lo sabe, pero eh, estamos hablando de las empresas que facturan entre 1 y 2 millones de euros, que no pagaban el impuesto, ni mucho ni poco, nada, no pagaban nada. Y nosotros lo que les estamos diciendo es que no estamos de acuerdo con la pérdida de esta ventaja competitiva y fiscal que suponía para las empresas del País Vasco respecto al resto de empresas. No estamos de acuerdo con tirar por la borda nuestras ventajas competitivas y más en un año en el que ustedes han incrementado un 44% el IBI a las empresas, a los pabellones, a las fábricas, ustedes han incrementado un 44% el IBI y todo se va a juntar en el 2017. Por lo tanto, es por ese motivo por el que nosotros estamos diciendo que no estamos de acuerdo con lo que han hecho. Pero yo escuchándole, señora Gonzalo, veo que hay una disonancia entre lo que dicen y lo que hacen. Hay una disonancia entre lo que dicen y lo que hacen, porque ustedes no hacen lo que dicen. Ustedes no hacen lo que dicen. Ustedes no están hablando, no están trayendo aquí unas propuestas para defender el tejido productivo en absoluto. No lo están haciendo. Ustedes han traído aquí de rondón unas bonificaciones para tres años, cuando sabe que dos de ellos no toca y están buscando la oportunidad para ver si no con esto ya se libran de bonificar en el, en el 2017. Por lo tanto, esto tiene un nombre. Cuando no se dice lo que se hace y cuando no se hace lo que se dice, esto tiene un nombre. Y aquí es lo que estamos y eso es lo que están aplicando ustedes, porque ustedes, señora Gonzalo, son los únicos culpables. Son los únicos culpables de que en el 2017 se vaya, no se vaya a aplicar la bonificación del 75%. Ustedes tienen una propuesta encima de la mesa para que en la ordenanza del 2017 se introduzca la bonificación del 2017. Y el resto son fuegos de artificio. Son fuegos de artificio, porque usted sabe perfectamente que en el 2018 y el 2019 no tocan, no tocan ahora. Simplemente está usted dejando pasar el tiempo. Bien, yo le digo, señora Gonzalo, no desaproveche la oportunidad, no desaproveche la oportunidad, si realmente se cree lo que nos ha dicho, si realmente se cree que es tan importante tener esta bonificación para las empresas en el 2017, no desaproveche la oportunidad de tener esta bonificación y no nos intente chantajear con unas bonificaciones para el 18 y el 19 cuando sabe que no se está tramitando esas ordenanzas, por lo tanto no desaproveche la oportunidad porque ustedes van a ser los únicos responsables de que esta bonificación no se apruebe en el 2017, porque tienen ese tienen ustedes ahora mismo los votos suficientes para sacarla. Si no la sacan es porque si no se consigue aprobar es porque ustedes quieren meter más cosas que simplemente les digo que ahora mismo no tocan. Muy bien. Terminado el debate, procedemos a la votación de las enmiendas reservadas para el debate de ordenanza fiscal reguladora del impuesto de actividades económicas. Tenemos dos enmiendas a la totalidad, una presentada por el Grupo Irabasi y otra presentada por el Grupo Podemos, y dos enmiendas parciales presentadas eh, por el Partido Popular y por EH Bildu. Iniciaremos primero eh, la votación de las enmiendas a la totalidad, en primer lugar votando la presentada por el grupo Irabasi. Enmienda a la totalidad presentada por el grupo Irabasi. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable de los grupos EH Du Podemos e Irabasi y el voto contrario del Grupo Popular, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista. Bien, corresponde ahora la votación de la enmienda a la totalidad presentada por el grupo Podemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? queda rechazada con el mismo resultado de la votación anterior. Procede ahora la votación de las enmiendas parciales reservadas para el debate de hoy. En primer lugar, la presentada por el Grupo Popular. ¿Votos eh, a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo Popular y el voto contrario del resto de formaciones políticas. Y ahora corresponde la. Sí, corresponde la, enmienda, eh, la votación de la enmienda parcial del grupo Bildu. EH Bildu. La, ¿La voy a retirar? Sí, señor Belacortu. Sí, la vamos a retirar porque es lo mismo eh, votar en contra del expediente que votar a favor de la enmienda de EH Bildu. Entonces me doy por satisfecho con votar en contra. Bien, por lo tanto, escuchada la intervención del señor Belacortu, queda retirada esta enmienda y no procede su votación. Bien, ahora corresponde votar el dictamen final de la propuesta que realiza el gobierno municipal para bonificar el impuesto de actividades económicas a las empresas que facturan entre 1 y 2 millones de euros para los años 2017, 2018 y 2019. Sí. Entonces la votación es lo mismo: se vota en contra ¿eh? para rechazar la propuesta del gobierno y se vota a favor para eh, apoyar la propuesta del gobierno. ¿eh? Eh, los... Sí. Sí, pero siempre que, aunque venga el dictamen de otra manera, siempre se procede así la votación. De todas formas, secretaria general. Sí, señor alcalde. Eh, venimos, eh, en general, aplicando la, la votación sobre la propuesta de acuerdo, no sobre el dictamen, sino sobre la propuesta de acuerdo. Por lo tanto, la propuesta de acuerdo sería la que elabora y aprueba la Junta de Gobierno en este caso. Tiene todo el mundo claro, ¿no? Cuando votar en contra es rechazar la propuesta del Gobierno, votar a favor es apoyarla. Bien, por lo tanto, corresponde ahora la votación de la propuesta realizada por el Gobierno para bonificar el impuesto a actividades económicas a las empresas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, eh, rechazada la propuesta de bonificar el impuesto de actividades económicas a las empresas que facturan entre 1 y 2 millones de euros para los años 2017, 2018 y 2019 por el voto contrario del Partido Popular, de H. Bildu, de Podemos y de Irabasi. Bien, seguimos con el orden del día del Pleno Municipal. Punto tercero, informes de intervención. Es el informe anual de control interno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, del ejercicio 2016. Eh, sí, señor interventor. Muchas gracias, señor presidente. No, solo para recordar que, bueno, la Ley de Hacienda Local y la normativa foral, pues, exige al interventor, pues, elevar al pleno, informar al pleno, pues, las actuaciones de control interno en las resoluciones contrarias a los reparos, y es lo que se explicó en la Comisión de Hacienda. Entonces, si hay alguna pregunta o algo, pues, a su disposición. Muchas gracias, señor interventor. No sé si eh, procede un turno de intervenciones, entendiendo que este asunto también ha sido debatido y tratado en la comisión. No procede, por lo tanto, eh, se vota… Sí, no se vota este, este punto. Se da por enterado y por informado el Pleno Municipal. Pasamos al siguiente punto del orden del día, es el cuarto. Son eh, las mociones, la primera presentada por la Asociación Saspiega Renalaba sobre la ampliación del tranvía al sur. Vamos a esperar un segundo a que pueda entrar el turno popular. En primer lugar, damos la bienvenida al turno popular. En este caso, a la señora Seco, sí. que es la que va a hacer de portavoz de, del turno. Tiene diez minutos en una primera intervención y luego un segundo turno de réplica, una vez escuchadas las posiciones de los grupos. Eh, más o menos cinco minutos, pero seremos flexibles para que puedan ustedes exponer todas eh, sus opiniones y argumentos al respecto. Sí. Señora Seco, cuando usted quiera. De acuerdo, muchas gracias. Buenos días. Bueno, lo primero que me gustaría decir en la mesa es que el texto que vamos a leer no es exactamente el mismo que presentamos, pues porque por falta de experiencia creíamos que, que teníamos que volver a presentar otro texto y tal. Y bueno, evidentemente se trata del mismo tema y es un poco la fundamentación. Paso a leer la, la moción. La plataforma Tranvía Notaldea, en representación de los vecinos y vecinas del barrio de San Cristóbal y de las calles afectadas por el trazado propuesto para la ampliación del tranvía en el tramo Angulema Universidad, que a día de hoy cuenta con el apoyo de 3.000 firmas, presentamos la siguiente moción al Pleno de este Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, que es la institución que aportará 3 millones de euros del presupuesto municipal, es decir, el 17,5 de la inversión total que asciende en su inicio. A 17,5 millones de euros. Con fecha 20 de febrero del 2017, el Boletín Oficial del País Vasco publicó la resolución del 3 de febrero, en la que se aprobaba el estudio informativo del tramo de la ampliación sur del tranvía victoria de Vitoria-Gasteiz, de la primera fase, cuyo trazado se extiende desde Angulema por las calles Florida, Puente de las Trianas, Casturriales, Nivescano y Domingo Martínez de Aragón. Posteriormente, con fecha 4 de abril, el Consejo de Gobierno encomendó a la Red Ferroviaria Vasca Euskal Trenvides Sarea la redacción del proyecto y la ejecución, dirección e inspección de las obras de la construcción de la ampliación del tranvía de Vitoria Gasteiz en el tramo Angulema Universidad. Esta encomienda se produce antes de que finalice el plazo que permite interponer algún recurso tal y como se estipula en dicho Boletín Oficial, lo que supondría que para los particulares eh, sería el 20 de marzo y para instituciones 20 de abril. De igual forma, entre estas dos fechas, el 9 de marzo de 2017, los arquitectos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz da, han dado el visto bueno al proyecto constructivo de esta ampliación, 15 días después de su publicación en el boletín, por lo tanto, también antes del plazo para poder interponer algún recurso y antes de su aprobación en el, en el Gobierno Vasco, que, como se señala, es el trámite necesario que avala el convenio firmado por las tres instituciones: Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ante estos hechos queremos evidenciar el procedimiento administrativo de las dos instituciones, Gobierno Vasco y Ayuntamiento, que en vez de respetar los plazos exigidos por ley y garantizar la transparencia y los derechos de la ciudadanía, responde más bien, está respondiendo más bien a las prisas por llevar adelante el proyecto de ampliación del tranvía, ocultando información y, por lo tanto, incumpliendo sus propias normativas. ¿Cómo puede ser que el Ayuntamiento dé el visto bueno al proyecto constructivo antes de que el Gobierno vasco se lo encomiende oficialmente a Euskotren? Por otra parte, este proyecto constructivo debería ser expuesto públicamente para que la ciudadanía lo conozca y de esa manera estarían practicando las condiciones de transparencia que toda institución pública debe cumplir. En segundo lugar, queremos insistir en los impactos más importantes que se producirían con la llegada del tranvía a nuestras calles. El impacto medioambiental en la Green Capital, con la tala de más de 250 árboles consolidados sin reposición alguna. Y la ocupación y destrucción de una parte importante del Parque María de Maestu. El impacto acústico, ruidos, vibraciones y grietas sobre nuestras viviendas, fundamentalmente en las calles más estrechas, como es el caso de Nevescano, en pisos de hasta 90 años de antigüedad con sótanos, y nos basamos en los testimonios de los vecinos y vecinas de las calles General Álava, Independencia, Desamparadas y Angulema, que van más allá de los estudios técnicos preliminares. El impacto comercial, que afectará muy gravemente a corto y medio plazo al comercio del barrio, que verá dificultada su actividad porque ni siquiera se han planificado zonas de carga y descarga. El impacto en el tráfico rodado ya que se eliminarán carriles de circulación y se suprimirán más de 300 plazas de aparcamiento gratuitas, sin que el ayuntamiento ofrezca hasta el momento alternativas, salvo la posibilidad de alquilar o comprar plazas de garajes particulares, cuyo beneficio irá a manos privadas y no va a redundar en el barrio. En definitiva, consideramos que este trazado ahonda en la herida de su paso por el centro de la ciudad y penetra en nuestras calles afectando profundamente al espacio público, que será invadido por el tráfico de coches, autobuses y tranvías, que serán incompatibles con la circulación de los peatones y socavará la vida humana y social de estos barrios. De esta manera, ustedes están priorizando la circulación frente a la interacción. Tomen ejemplo de ciudades como Barcelona, donde el Ayuntamiento está planeando hacer visitas in situ de personal técnico con las personas que viven en los barrios para elaborar un diagnóstico y responder a las necesidades de la vida cotidiana y no a intereses políticos o económicos. La sostenibilidad, la accesibilidad y la alta capacidad es el mantra que utilizan ustedes constantemente para referirse a las bondades del tranvía. Tres características muy loables si no fuera porque el coste económico y el impacto que ocasiona no estuvieran muy por encima de los beneficios que se pretenden conseguir. Creemos que la ampliación propuesta no pasaría nunca a la prueba de una declaración de utilidad pública, como se hace, por ejemplo, en Francia, porque, entre otras cosas, no se ha tenido en cuenta el contexto de esta zona de la ciudad y el potencial real de demanda. Y en lugar de mejorar el transporte público, optimizar el servicio existente y adaptarlo al futuro, por ejemplo, con la compra de autobuses híbridos y posteriormente eléctricos para renovar la flota de Tubisa y darle un impulso a la empresa municipal… En vez de crear otra empresa para gestionar el tranvía, Euskotren, se ha apostado por construir una infraestructura que no es flexible, que produce un gran impacto medioambiental y que resulta muy onerosa a las arcas públicas en un momento de crisis económica muy delicado, según declaran continuamente las autoridades municipales. Si quieren mejorar la accesibilidad, también lo pueden hacer perfeccionando los servicios existentes, porque hay fórmulas para ello. Y si les preocupa tanto la accesibilidad, podemos recordarles que tras un contencioso judicial de varios años y sentencias intermedias, en julio de 2013 el Tribunal Supremo del País Vasco dictó sentencia a favor de una asociación de personas con diversidad funcional de nuestra ciudad que ha obligado a Oscotren a modificar 21 marquesinas que incumplían la ley de accesibilidad con un coste adicional para el erario público de 253.000 euros. En cuanto a la alta capacidad... Ponemos muy en duda, porque además ustedes no lo saben, que este trazado vaya a tener la afluencia suficiente para garantizar su rentabilidad económica. Es, que es, parece ser lo que a ustedes les preocupa fundamentalmente. En tercer lugar, este proyecto, que para ustedes es tan prioritario y tan importante como proyecto de ciudad, sin embargo, en el informe de evaluación de los 10 años del Foro de Movilidad, que han publicado el pasado 4 de abril, le han dedicado cuatro líneas. Y en el apartado de transporte público no aportan ningún dato sobre el tranvía y sus resultados después de ocho años de funcionamiento. En cuarto lugar, en la resolución de 31 de marzo de 2016 del Gobierno vasco, por la que se sometió a información pública el estudio informativo de la ampliación del sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz, se declara lo siguiente: La redacción de este proyecto cumple la normativa específica en materia de ferrocarriles así como lo dispuesto en los artículos del 11 al 16 del Reglamento del Sector Ferroviario Estatal y demás disposiciones vigentes. Estamos, por tanto, ante la construcción de una infraestructura ferroviaria por las calles de Vitoria Gasteiz, que ha de cumplir lo estipulado en el Real Decreto 2387 de 2004 sobre el Reglamento del Sector Ferroviario. <coughs> Además, en el acta del Foro de Movilidad del 23 de junio de 2016, se detallan las alegaciones presentadas por el propio Ayuntamiento al estudio informativo de ampliación del tranvía al sur de Vitoria, que fueron expuestas por el jefe de servicio de espacio público del Ayuntamiento. En el apartado afecciones al planeamiento y ejecución de la ordenación urbanista, urbanística, reconoce que, primero, el trazado propuesto discurre casi en su totalidad por suelo calificado como red viaria urbana, que según el artículo 503472 del Plan General de Ordenación Urbana, comprende todas las vías de comunicación de personas y vehículos, excepto ferrocarriles y aeronaves, no incluidas en la red viaria interurbana dentro del perímetro urbano. Como el tranvía es un ferrocarril metropolitano, y así lo reconoce el propio Gobierno vasco, no está incluido entre los vehículos que pueden transitar por suelo calificado como red viaria urbana según el vigente Plan General. Además, según el Reglamento del Sector Ferroviario, el artículo 23, consideración urbanística de las zonas de servicio ferroviario, los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación urbanística calificarán los terrenos destinados a zonas de servicio ferroviario como sistema general ferroviario o equivalente. En la calle Domingo Martínez de Aragón, el segundo punto, el trazado atraviesa el ámbito del PERI 5, complejo universitario fase 2, afectando a la zona verde pública y al área de nueva edificación ANE 3. El propio ayuntamiento afirma en sus alegaciones que no es posible el trazado del tranvía ni en el área de nueva edificación ANE 3, ni en el terreno adyacente calificado de espacio libre público, zona verde, tránsito peatonal, dentro del ámbito de dicho 5 conforme a, sus, a lo establecido en sus, en sus artículos 10 y 11. 3. En varios puntos del trazado, la modificación de aceras y el nuevo carril bici afectan a superficies calificadas como espacios libres o zonas verdes. 4. En el artículo 50356 del Plan General, Condiciones Particulares del Uso de Red Ferroviaria, dice «Será de aplicación lo regulado por legislación sectorial vigente». Lo tiene por escrito la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, es el plano que hemos adjuntado en el texto, y su reglamento, que es de 1990, o la que le sustituye respecto al ferrocarril, es de aplicación el reglamento del sector ferroviario citado anteriormente en que su capítulo 3, limitaciones a la propiedad, indica. En el artículo 27, en el suelo contigual ocupado por las líneas o infraestructuras ferroviarias y clasificado como urbano consolidado por el correspondiente planeamiento urbanístico, las distancias para la protección de la infraestructura ferroviaria serán de 5 metros para la zona de dominio público y de 8 metros para la de protección. Contados en todos los casos desde las aristas exteriores de la explanación. Artículo 34. Línea límite de edificación. La línea límite de la edificación se sitúa a 20 metros de la arista exterior más próxima de la plataforma. El Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria del País Vasco también especifica en sus artículos 23 y 24 una zona de 8 metros de servidumbre alrededor de la plataforma ferroviaria para suelos urbanos y otra de 25 metros como zona de afección. Y si consultamos legislaciones específicas de sistemas tranviarios en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, han establecido una franja de 8 metros para la zona de protección y en esta última una franja de 50 metros como límite de edificación. Así pues, la legislación aplicable a este proyecto, el reglamento estatal del sector ferroviario y la legislación de varias comunidades autónomas confirman... Lo que nos dice el sentido común, que hay que dejar una franja de protección de al menos 8 metros a ambos lados de la plataforma ferroviaria del tranvía y un límite de edificación de al menos 20 metros. Este proyecto prevé construir la plataforma a menos de cuatro metros de las viviendas, lo que consideramos una barbaridad y también una ilegalidad. Además, la misma legislación hace imprescindible una reforma del Plan General de Ordenación Urbana vigente antes de proceder a la instalación de una nueva infraestructura ferroviaria que permita ocupar el suelo calificado como red viaria urbana y el suelo del PERI-5 complejo universitario. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que, según el acuerdo firmado recientemente entre el Gobierno vasco y el Gobierno estatal eh, central, el TAF entrará soterrado en Bilbao y en Vitoria Gasteiz para el año 2023 y, por lo tanto, será necesario aclarar todas las incógnitas que existen sobre, sobre el soterramiento, cuándo y cómo. ...y después volver a analizar la situación de la movilidad en la ciudad... ...y específicamente en la zona sur de la ciudad. Todo ello antes de emprender nuevos proyectos... ...como es el caso de este trazado de ampliación. En definitiva, para llevar a cabo... ...antes se debe redactar el avance del plan general de ordenación urbana... ...abrirlo a la participación ciudadana... ...realizar las modificaciones necesarias... ...y aprobar el nuevo plan de la ciudad... ...que debe ser ratificado en pleno municipal. no, se puede emprender una infraestructura de estas características saltándose las garantías del Plan General de Ordenación Urbana y pasando por encima de los derechos de los vecinos y vecinas de estos barrios. Unos derechos adquiridos que no vamos a permitir que se socaven. El ayuntamiento está obligado a seguir estos cauces de participación del Plan General. Y ustedes saben que estos son los pasos que hay que dar, que el Gobierno vasco no puede actuar como lo está haciendo y que si no hacen nada al respecto podrían estar incumpliendo la ley. Por lo tanto, antes de emprender este proyecto, deberá aprobarse un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que integre el proyecto del soterramiento del ferrocarril de Ariz. A seco debe ir terminando sí, cabo, lleva varios minutos ya. A cabo sí. De esta manera sí se cumplirán las garantías legales y de participación ciudadana que contempla en plan general. Por todos los puestos anteriormente la plataforma Tranvía Nota Aldea se dirige a este pleno para que inste al gobierno municipal y al gobierno vasco. La paralización de este proyecto de ampliación del tranvía en el tramo Angulema Universidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Seco. Turno de los eh, grupos municipales, empezando por Irabasi, sí, señor Fernández. Sí, mi esquer. Bueno, en primer lugar dar la bienvenida a la plataforma Tranvía eh, Taldea, bueno, a todas las representantes que, que están aquí, pues para eh defender los derechos de, de los vecinos y vecinas de la zona sur de vitoria Astés que van a estar afectados por la ampliación al, al tranvía. Ya hace un año este grupo, eh, ya así después de una reunión que, que tuvimos eh, abierta en, en, en el barrio, pues, pues pudimos escuchar esas, eh, todas las preocupaciones ¿no? que, que existían dentro de, de, del barrio y, y eso nos decantó pues, para posicionarnos en contra de la ampliación de, del tranvía al sur. Hace, hace un año ya advertíamos que había una fuerte oposición, en, tanto en Adurza como en San Cristóbal, ¿no? Entre los, muchos vecinos y vecinas de, de ese barrio a la, a la ampliación. Ya decíamos que, y lo argumentamos, que aunque a, bueno, pues había un, un estudio de, de movilidad, entendíamos que la prioridad, entendíamos que todos los grupos eh, hablamos de esa prioridad de conectar el este-oeste, los nuevos barrios esa bueno pues eh, raíz de ese eh, eh, avance urbanístico desarrollo urbanístico que había dejado aislado a muchos a muchos vecinos vecinas de de nuestra ciudad y que tenían que estar mejor conectados y por lo tanto desde iraba no sí est eh, no estamos hablando de tranvías sí o tranvía no estamos hablando de prioridades y las prioridades creo que estaban claras en ese momento que la ampliación de que, perdón, que era la conexión del este oeste de nuestra ciudad, no, también porque entendíamos que técnicamente aquí lo ha, se ha argumentado, no, ya teníamos experiencia en nuestra en ciudad, ¿no? en, 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 en zonas, en calles que pasaba el tranvía muy estrechas y que, bueno, en, los vecinos y vecinas han sufrido, están sufriendo pues eh, molestias ¿no? por, por el ruido y las, las vibraciones y por lo tanto como también era una situación parecida a la que se iba a vivir en, en esas calles que va que a, a pasar el tranvía por la zona sur de nuestra ciudad entendíamos que técnicamente tampoco eh, era acertado ¿no? pues esa, esa ampliación es más eh, recientemente a pesar de estar en contra de esta ampliación eh, nosotros llevamos al consejo desde Irabas y al consejo de Sánchez 21 unas medidas ya paliativas al contra y eso que era contraria a lo que estamos en, Defendiendo, ¿no? pero por lo menos para, para llevar ya medidas paliativas, cosa que el Consejo Sánchez 21 pues, declinó el, el aceptarlas, no salió no, no salieron adelante. Y ya para, para finalizar, ¿no? lo que creo que estamos aquí ¿no? y hablando de, de prioridades lo que se, se está viendo, eh, pues la verdad es una cabezonería de, del Gobierno Vasco, es una cabezonería del Gobierno Municipal, es una cabezonería de, del Partido Nacionalista, del Partido Socialista, de, de tener que. Que llevar a cabo alguna actuación, entonces alguna inauguración antes de, de que en las próximas elecciones. Entendemos que esto es algo que no se tiene que dar. La movilidad se tiene que dar en su conjunto, tiene que estar basada en el consenso y el consenso estaba en las prioridades y el consenso estaba en, en, en las zonas donde sí que eh, pedían y exigían que se conectara, como era los barrios de Salburúa y de Zalgana. Por lo tanto, pues aquí estamos a favor de la propuesta que se ha traído desde tranvía Nota de Aldea, porque este no es un debate, insisto, de tranvía no o tranvía sí, sino es un debate. De De cuáles son las prioridades de movilidad en esta ciudad. Muchas gracias, señor Fernández. Turno del Grupo Podemos, señor Hinojal. Eh, muchas gracias y, bueno, cómo no dar la bienvenida a la plataforma Tranvía Nota Aldea y, y agradecer. Eh, la exposición hecha por, la, por su portavoz, por la señora Seca, por, Seco, por, por Begoña, muchas gracias por la explicación. Porque a veces, cuando nosotros hablamos en pleno, no nos damos cuenta que hablamos de voluntades políticas, de lo que quisiéramos hacer, pero lo que queremos hacer siempre tiene que ir dentro de un marco legal. Y hoy nos ha dejado muy claro que quizá no todo lo que hagamos eh, esté dentro de ese marco legal, a pesar de que nosotros podamos también cambiar el marco legal, pero incluso la corporación municipal tiene que trabajar y respetar lo que es de todos, que son las normas que nos, eh, de las que nos dotamos para, para funcionar. Eh, mi discurso no va a cambiar, que lo hemos tenido muchas veces en, en comisión o incluso en, en pleno. Siempre me gusta hacer un, una contextualización de cómo fue eh, la aprobación de esos tres millones de euros, de, ese, de esos créditos de compromiso para llevar el, el tranvía al sur. Eh, recordamos cómo en comisión la oposición decidimos entre, entre todos retirar nuestras enmiendas. Eh, parciales a una propuesta que había hecho Gobierno para ganar tiempo para respetar lo que en diciembre del año 2015 eh, entre todos habíamos decidido, cediendo entre todos y como había sido eh, histórico en Vitoria, como históricamente se había venido dando en el ayuntamiento, que es que la movilidad era un tema de consenso, un tema donde todo el mundo decidía ceder un poco para que ganáramos. Para que ganáramos todos, eh, en diciembre del año 2015 firmamos ese convenio donde, poníamos, donde queríamos saber las necesidades de movilidad en Vitoria, cómo se podían solucionar esas necesidades y priorizarlas, que era prioritario, eh, que era más prioritario por, por, de, por una cosa por, por delante de la otra. Evidentemente estaba recogido en ese convenio el tranvía al sur o la movilidad al sur, como la conexión este-oeste o como las líneas eh, periféricas, como, como puede ser el, el BRT, pero en ningún momento se decía que iba delante una cosa de la otra. Otra. Simplemente poníamos encima de la mesa eh, una serie de problemas que creíamos, eh, que, creíamos que había que solucionar. Eh, como ya digo, eso fue en diciembre del año 2015 y a mediados del año pasado, del año 2016, eh, y con... La, y después de la comisión, en la oposición, decidimos retirar nuestras enmiendas para ganar tiempo y poder llevar a cabo ese convenio, eh, pues una enmienda invoque media hora antes, que es una enmienda que se da en mano, digo, para el turno popular, una enmienda que no está debatida previamente, que no conocemos los grupos y que no está consensuada. Eh, entre el equipo de gobierno y H. Bildu deciden que lo prioritario es el tranvía, el tranvía al sur y no sabemos, no sabemos por qué. Eh, con eso se producen dos cosas, que se... De alguna manera se prioriza esa llegada al sur y, por otro lado, eh, esa, ese consenso que siempre había ha habido en la movilidad sostenible en Vitoria, se pierde y se convierte en un tema de guerras, en un tema de partidos, en un tema de mayorías, de juntar 14 concejales y lo que pase fuera, pues bueno, ya veremos. Eh, la movilidad es importante, la movilidad para que sea de todos ha de ser participada por todos, pero desde el origen, no que nos dejen únicamente decidir si es buena o mala, sino que nos dejen decidir también cómo va a ser y por dónde va a ser, y no únicamente en la institución, sino también con la gente, también con procesos participativos donde la gente pueda, eh, pueda hablar, donde se puedan crear plataformas, donde la sociedad civil organizada pueda... Eh, decir qué le gusta y qué no le gusta, o qué es prioritario o qué no es prioritario. No consiste en juntar 14 concejales porque en un momento puntual nos viene, nos viene bien. Eh, se nos ha olvidado también decir, llega el soterramiento, como bien han dicho ustedes, ¿cómo afecta el soterramiento al, tranvía, al, posible, tranvía al sur, el, el posible trazado del tranvía al sur? No sabemos cómo, cómo, cómo afecta porque a día de hoy no queda contemplado en ningún, en ningún sitio. Eh, hay puentes que pasan por encima de vías que luego desaparecerán o no sabemos dónde, dónde, podrá, dónde podrá quedar. En los últimos días a mí cada día estoy más convencido que, eh, que este tranvía lo único que sirve es para, eh, para dar servicio al BRT y para dar servicio al tren de alta velocidad, pero nunca para dar servicio a los barrios por donde pasa. Eh, incluir, eh, este trazado, y hablo del trazado, no hablo del sistema, que puede ser bueno en otros, en otros sitios. Este trazado incurre en errores que ya hemos cometido en el pasado. Incurre en errores que hemos cometido en el pueblo barrio de Avechuco. Pasar el tranvía cerca de casas antiguas, en este caso incluso más antiguas que las de Avechuco, incluso más cerca también. Catenarias cerca de edificios que no van a dejar actuar a los bomberos cuando tengan que extender una, una escalera la eliminación de plazas de aparcamiento de un barrio que no tiene posibilidades de bajeras de aparcamiento, todos queremos dejar el coche cada día más, pero hay que dejarlo en algún sitio, no lo podemos colgar de las farolas y lo que la solución que nos pueden dar no puede ser que lo que es gratis se convierta en alquila algo que aunque sea de todos por bueno alquílalo y págalo de tu bolsillo porque es gratis y porque las tenemos debajo de casa y cómo no hablar también del talado de esos 200 árboles en la ciudad que es green en la ciudad que estamos orgullosos de nuestro arbolado en la ciudad que queremos el arbolado no podemos permitirnos eh, talar estos estos 200 árboles y cómo no también el último error, y creo que importante, el enfrentamiento vecinal, enfrentar al barrio, gente de barrios con vecinos del barrio con otros vecinos. Eh, y, esto siempre, y esto se evita siempre por procesos participativos, por, por procesos donde la gente, entre todos y entre todas, podemos decidir y no juntar únicamente 14 concejales que levanten la mano porque en un momento puntual interese sacar ese proyecto adelante. Por eso nosotros, como siempre hemos hecho, votaremos a favor de esta, de esta moción. Y, como no, animaros a seguir con las protestas, a seguir en la calle y a seguir defendiendo lo que es vuestro. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Hinojal. Turno del Grupo Socialista. Señor López de Murain. Gracias, alcalde. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a los comparecientes en este punto de orden del día. En primer lugar, yo quisiera decir que estamos hablando de un proyecto de ciudad no de un proyecto que se circunscribe solo a un barrio de la ciudad, porque aquí hablamos solo de lo que es esa zona. Es un proyecto de ciudad, es un ramal que no, que no tiene vocación de dar servicio solo a la zona o al tramo Angulema Domingo-Martí de Aragón. En principio esta línea es la primera parte de lo que ha de ser esa vocación de ciudad y ese unir. El centro con Zavalgana para posteriormente unir Zavalgana con Salburúa. Por lo tanto, por algún sitio hay que empezar y hacer todo a la vez, pues parece que no es aconsejable. En, en esa, desde esa perspectiva, yo creo que tenemos que ver este proyecto, no solamente desde la perspectiva de mi barrio, de mi portal, de, de, de mi zonita, sino que es un proyecto que se circunscribe a la ciudad, a una respuesta a la intermodalidad de la ciudad. Eh, lo que pretendemos o lo que pretende este equipo de gobierno es unir autobús, tren, alta velocidad, tener en cuenta el soterramiento, que yo no tengo ninguna duda que los técnicos lo van a tener en cuenta una vez que se sepa exactamente eh, cuál es el planteamiento técnico del soterramiento. Queremos unir estos dos barrios que les digo, Salvargana y Salburúa. Eso es actuar sobre el conjunto de la ciudad, sobre la movilidad de la ciudad e intentando dar una solución efectiva a los problemas que, que tenemos, que cada vez tenemos más, porque van aumentando el número de coches, porque tenemos compromisos de cara a la, la movilidad y de cara a la sostenibilidad y a disminuir la contaminación en nuestra ciudad. Por lo tanto, es eh, todo un planteamiento de movilidad en la ciudad. Se nos habla también de afección a árboles. Bueno, vamos a ver. Yo creo que es muy difícil hacer nada en Vitoria sin que haya una afección a los árboles, porque tenemos tantísimos que hagamos lo que hagamos, salvo que lo que hagamos sea quedarnos absolutamente quitos y quedarnos como estamos, siempre habrá alguna afección. Lo que nos debe preocupar es que esta afección a los árboles sea en el menor número posible, y en eso no tengo ninguna duda que los técnicos lo están teniendo en cuenta, y que además la afectación sea a poder ser a especies o a árboles eh, de, que no sean singulares, sino que sean lo más eh, normales posibles. Aquí estamos hablando en su mayor parte de plataneros. O sea, que en este sentido creo que eso está salvo. También se habla de, en algún caso, se habla de pérdida de aparcamientos. Sí, también se pierden aparcamientos, sin lugar a ninguna duda. Pero es que precisamente la apuesta en la movilidad de este ayuntamiento... Y de estas ciudades por eh, sacar cuanto más coches podamos de la calle, mejor y potenciar el transporte público y que los ciudadanos cada vez se vayan concienciando más y lo utilicen más. Ahí está. ¿eh? Y, y esto va en esa línea. Y la experiencia que tenemos con las otras líneas de tranvía, efectivamente, la utilización está siendo eh, muy importante y ha supuesto un abandono importante de los coches para entrar en la ciudad y para que estén circulando, buscando aparcamiento por el centro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, en, desde esos aspectos, yo entiendo que al que le pasa él, el otro día, metería una foto de cómo el tranvía estaba aparcado delante de mi portal, como a ver si con esto se conseguía eh, cambiar. Mi... No, yo como concejal no pienso solo en mi portal y en los tres metros de delante de mi portal. Yo tengo que pensar e intervenir en la ciudad, que para eso me van a elegido los. los los ciudadanos, en toda la ciudad. Y lo que estoy planteando es que efectivamente es bueno y positivo para la ciudad. Por otra parte, tenemos una, una oportunidad de financiación muy importante. Y ahí poco voy a decir porque ya tenemos una experiencia de cómo dejamos pasar, nunca mejor dicho, el tren en otra ocasión cuando la financiación era muy interesante porque no había aportación municipal y cuando ya por fin nos decidimos... ¿eh? Y que luego ha sido un éxito, por cierto. Cuando ya nos decidimos, pues nos costó dinero. Y ahora tenemos una oportunidad de financiación importante, que yo creo que no debemos desaprovechar porque no estamos para desaprovechar y para eh, dejar pasar esa oportunidad de modernizar y de financiar, financiar. Y en cuanto a todos los incumplimientos legales que en su intervención nos ha hecho la representante de la plataforma, eh, yo... Llevo muchos años trabajando en la Administración. No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda que todas esas cuestiones que usted ha planteado, si son ciertas, los técnicos ¿eh? mm, harán todo lo posible y también este, este Pleno haremos todo lo posible por cumplir exclusivamente todas las normas y toda la legislación que competa y todos los informes necesarios para que este proyecto siga adelante. porque mi grupo cree que debe de seguir adelante. Por lo tanto, votaremos si hay que votar, que no sé por qué no hay en la que se nos ha salido y se nos ha pasado, no hay una propuesta concreta de puntos, solamente hay una especie de reflexión al final, pero si hay que votar, votaremos efectivamente en contra de esta propuesta. Gracias. Gracias, señor López bueno, Turno del Grupo Nacionalista, señor Prusilla. Bai, eskerrik asko alkatea, eskerrik asko al etortza datik, Andrea eta beste ordezkariek, eh, gazteiztaron guztien etxera, Auda eh, Lechera está. Bien, eh, en relación a, a, a la moción presentada en el turno popular, ya les adelanto que desde el Partido Nacionalista Vasco vamos a votar en contra eh, y las razones por las cuales eh, vamos a votar en contra, pues eh, las voy a, a comentar ahora mismo. Eh, hay una serie de cuestiones eh, que se, se ponen en, en duda en. en eh, en, varias, en varios escritos, en varias manifestaciones también ahora mismo por los grupos eh, políticos, yo creo que, por algunos grupos políticos, yo creo que eh, se está hablando del tranvía eh, de una manera que parece que no es el tranvía, que parece otra cosa. Eh, el tranvía es un medio eh, de transporte colectivo eh, de gran capacidad, es un transporte eh, urbano colectivo. Eh, eh, que tiene que estar en, en coordinación y conectado con el resto de, de transportes públicos, de, en, en este caso de Vitoria-Gasteiz, como son el, el autobús y como en un futuro va a ser el bus eh, rápido eléctrico. Eh, y en ese sentido eh, se trata de eh, generar una tela de araña de transporte público en, en nuestro ámbito, en Vitoria-Gasteiz, y que además se está estudiando también la posibilidad eh, eh, si los informes eh, así lo, eh, se muestran partidarios a ellos la posibilidad del de arabatrán ¿no? entonces se está diseñando una, eh, una red eh, de transporte público que además eh, no eh, se está actuando en contra de ningún acuerdo anterior que se haya tomado en este eh, ayuntamiento ni eh, eh, ni en esta legislatura ni en anteriores. ¿Por qué? Porque esto no es una cabocenería de nadie, como se ha dicho por algún grupo, no es una cabocenería del Gobierno vasco ni del ayuntamiento, es algo que se ha venido trabajando desde hace muchos años en el marco del Plan de Movilidad Sostenible, en el marco de eh, diferentes, además, diferentes eh, eh, propuestas que se han ido realizando del tranvía hacia el sur, porque eso es lo que no eh, se ponía en duda, el tranvía hacia el sur, que podía tener uno u otro trazado dependiendo... De, de situaciones y que eh, en este caso desde hace ya también muchos años incluso en la anterior legislatura eh, el anterior alcalde lo anunció ¿no? este trazado al, del tranvía al sur eh, este, este tranvía al sur eh, también eh, se ha dicho que va a dar eh, servicio a las facultades no es así el servicio que se tiene que dar es a los vecinos y vecinas vecinos y vecinas que tienen derecho también a un transporte público sostenible. Eh, eh, puede haber diferencias de opinión entre vecinos y vecinas eh, con el ayuntamiento, pero eh, nadie, absolutamente nadie se puede arrogar eh, cuál es la defensa de los derechos eh, de los mismos, en el sentido de que eh, también tienen, como decía, derecho a una movilidad sostenible. Eh, evidentemente el tranvía contribuye a eliminar emisiones de gas a la atmósfera eh, y el, eh, se habla en este caso del ruido que genera el tranvía. Ustedes han comprobado el ruido que genera el tráfico, porque aquí no se pone en cuestión cuando se habla en contra de, del tranvía hacia el sur, no se pone en cuestión el tráfico, es curioso. Eh, al revés, se dice que va a afectar al tráfico, que va a afectar aparcamientos como si el rey de eh, la movilidad fuese el vehículo privado. Eh, yo creo que, eh, o creemos que eso es erróneo, en el sentido de que eh, precisamente lo que tenemos que, eh, y estas medidas van en esa dirección, lo que tenemos que ahondar es en la lucha contra el mayor uso del vehículo privado, y en esas estamos en este ayuntamiento desde hace muchos años y se está consiguiendo. Eh, eh, es curioso cuando se habla del ruido del tranvía, porque en, en muchos eh, lugares por los que pasa... Tampoco hay tráfico, ¿no? Entonces ese ruido eh, se nota más. Pero yo les invito también, al igual que a mí se me invita muchas veces a ver barrios, a que vayan a unas de las calles con mayor tráfico de Vitoria-Gasteiz, como pueda ser Reyes Católicos, la que más tráfico soporta de todo Vitoria-Gasteiz, y se estén un, un rato ahí. Todos los grupos políticos que suelen eh, o que van a votar eh, en contra del tranvía, a que se eh, estén un poco ahí y vean cuál es cuál es la contaminación que se soporta en esos ámbitos y cuál es el ruido que se soporta. ¿De acuerdo? Bien, eh, se habla de cuestiones técnicas respecto a que eh, se realizaron eh, eh, trámites en el momento de, de, en el plazo de interposición de recursos. Vamos a ver, el trámite que se realiza desde el ayuntamiento es un informe que es solicitado y que no incide en absoluto en, en el espacio o en la... Eh, en, no incide, digamos, en ese plazo para los recursos. El plazo para los recursos está. Otra cosa es que eh, desde el órgano que emite la, la, la resolución, que puede ser objeto de recurso, resuelva antes de que acabe ese plazo. Que eso sí sería ilegal, pero no es el caso. Señor es decir. Si sí, voy terminando. Por tanto, eh, yo creo que eh, hay que enmarcar el tranvía dentro de, de la red general que tenemos. y eh, el resto de cuestiones que tenía pues eh, las guardo para el segundo turno. Es que Muchas gracias, señor Prusilla. Turno del Grupo de Atze Bildu, señora Larrión. Bai, es que recas jauna, egunon guztioi, eta bereziki egunon gaur plataformatik etorri izareten guztioi. Gehiagotan egon gara elkarrekin, gehiagotan suposatzen dut egon gara elkarrekin, baina bueno, gaur eskertu egiten dugu, zuen hotza, hemen entzutea. Bueno, en 2017, bien entrados ya el siglo XXI, yo creo que nadie entendería que un municipio que tiene entre sus prioridades la sostenibilidad no tenga una reflexión sobre movilidad sostenible y además su afección al espacio público. Y desde luego, Escalería Bildu, como partido de izquierdas, que es, no solo apuesta por la movilidad pública y sostenible, sino que además hace precisamente eh, a vanguardia de este planteamiento. Creemos, además. Que es importantísimo responder a los impactos sociales, económicos y ambientales derivados del uso intensivo de vehículos a motor, una realidad que no solo nos rodea, sino que Gastéis la sufre especialmente. Creemos además que, por responsabilidad con las generaciones futuras, necesitamos plantear una movilidad que consuma menos recursos materiales no renovables y produzca además menos afecciones al medio ambiente en su conjunto. Desde luego está demostrado que es el vehículo privado el que, teniendo en cuenta un desplazamiento de un kilómetro de una persona, es el que. Ocupa más suelo, consume más combustible, produce más externalidades, tales como accidentes, contaminación, ruido, intrusión visual y, desde luego, congestión. También sabemos, somos conscientes de que no es suficiente con poner en marcha medidas de promoción de transportes más sostenibles para lograr cambios significativos en la movilidad. Sabemos además que las formas de la movilidad urbana en Vitoria-Gasteiz son el resultado de numerosos factores, no solo la necesidad de desplazarse, también el grado de oferta pública y los modelos culturales imperantes determinan las diferentes decisiones personales en lo relativo a los desplazamientos urbanos. Y también es aquí a nivel municipal donde concretamos cuáles son las las vías urbanas, su regulación, su distribución y, desde luego, cuáles van a ser calzada, rodada, aparcamiento, espacio peatonal y, desde luego, decidimos dónde se van a encontrar las ventajas y las desventajas. Ventajas que, desde luego, se pueden concretar en disminución de la contaminación, el ruido y la peligrosidad de la vía pública cuando optamos por favorecer medios no motorizados. Y hemos comprobado, además, que esto se traduce en aumento de la calidad del medio ambiente urbano y de la vida social del espacio público, además como una reducción del estrés asociado a la circulación. Hay que ser conscientes que más de la mitad de la ciudadanía no dispone de coche para desplazarse a ciertas horas del día. Por ejemplo, niños y jóvenes, por motivos obvios, pero también personas mayores que han perdido la aptitud o los medios para hacerlo, o buena parte de las mujeres que no suelen disponer habitualmente, tal y como confirman los estudios de movilidad y género se encuentran dentro de ese 50% de la población que resulta ser cautiva del transporte público para realizar viajes de cierta longitud. Por eso todos esos factores nos llevan a nosotros, desde luego, a sostener el plan de movilidad que lo que persigue es evolucionar hacia una movilidad que reduzca el número de desplazamientos en vehículo privado y fomentar el transporte público en bicicleta y los desplazamientos a pie. En definitiva, apostar por una movilidad sostenible para nuestra ciudad. Este, era el primer lugar, es el encuadre que hacemos para la toma de decisiones, este del plan de movilidad sostenible y de espacio público, porque consideramos que debe inspirar las decisiones concretas que se tomen y más aún si cabe teniendo en cuenta que la toma de decisiones sobre inversiones en transporte público conllevan largos periodos de maduración, desde los estudios de viabilidad, los proyectos, la obra, la implantación, vendríamos a decir lo que coloquialmente se dice que no se puede ir dando bandazos. Por eso, y en este marco, Euskal Herria Bildu no solo apuesta por esto, sino que además planteamos la solución de la movilidad en torno a tres ejes: el norte-sur. Creemos además que estas obras que se plantean, que no es otra cosa que acabar la obra del tranvía, que va desde el Acuayabechuco y actualmente hasta la calle Angulema, queda pendiente de su finalización, superando la línea ferroviaria por el puente de las Trianas, entrando por Adurza y terminando en San Cristóbal. Creemos también que hay que actuar en el eje circular. Esto es el que actualmente es la línea periférica, línea 2, actualmente servida por Tuvisa y, desde luego, por la que también apostamos, y es lo que también hemos aprobado, por la implantación del BRT, que nosotros le llamamos el Ilazcarbus. Y, desde luego, sin olvidarnos del eje este-oeste, que consideramos que es clave también para la ciudad. Une los dos barrios más populosos, Salburúa y Zabalgana, pero, desde luego, nunca se nos olvida incidir también que hay que incluir el tema de Jundiz. Además, este eje se caracteriza también ya por contar con una infraestructura de transporte público, la actual línea de ferrocarril, donde nosotros también planteamos que se aproveche mediante la implantación del Arabatrán. Este es el planteamiento que aprobamos en la firma del convenio de movilidad en diciembre de 2015. Hicimos una modificación de la propuesta inicial para hablar de ejes, para hablar de eje norte sur, de periférico y de este oeste, y además añadimos a esta visión integral también en lo espacial una inclusión de análisis de alternativas. Estos son los planteamientos de movilidad de Euskal Herria entonces y lo siguen siendo ahora. Y hemos aprobado el convenio y las actuaciones que derivan de él y, en este caso, la extensión y finalización del tranvía norte sur, desde luego, siguiendo los criterios, primero, de coherencia global en el sistema de transporte público, entendida como integración con el resto de sistemas y en el espacio urbano, porque se adecua a la distribución espacial a los principales generadores de demanda, aspecto fundamental en este caso, porque en este caso se contemplan eh, cautivos del sistema como son los centros docentes como la universidad y el resto de institutos y de centros de enseñanza medias cercanos. Así como el índice socioeconómico de los barrios que va a servir la finalización de este sistema. Mejora la cobertura del sistema, creemos que aumenta también la exclusividad o prioridad de los sistemas en superficie, se optimiza la frecuencia y coordinación con otros sistemas, mejora la, la accesibilidad. Y acabo dos frases. Mejora la accesibilidad por transporte público y también la comparación de tiempos de acceso con respecto a los del automóvil privado. Y además aumenta la accesibilidad para personas con movilidad reducida y la confortabilidad de los vehículos. Es que ricasco. Es que ricasco, Suri, Carrión Turno ahora del Grupo Popular. Señora Comerón. Sí. Buenos días. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a la plataforma. Eh, gracias por su presencia hoy aquí y por la exposición que han realizado. Eh, el señor Hurtarán también les ha dado la bienvenida, pero también les ha dado un saludo en persona por primera vez. Y eso, sinceramente, me parece grave y, sinceramente, no lo entiendo. No entiendo su actitud, señor Hurtarán, de no recibir a la gente, de no atender a la gente. Y que cuando se le solicita una reunión, cuando un grupo que ya tiene recogidas más de 3.000 firmas, le solicita una reunión para hablar de sus dudas, de los problemas que le ven a un proyecto que usted quiere impulsar y quiere implementar que no se le reciba por parte del alcalde. Me parece, me parece grave, más cuando usted dijo públicamente que les iba a escuchar. En esta ocasión ha hecho algo similar a sus compañeros en el Gobierno vasco. Mira que usted a veces se caracteriza por ser diferente al resto del PNV. Pero tampoco la consejera Tapia ni el viceconsejero les han recibido. Lo han declinado en, los en el director de transporte y el director de TS, que venían con la consigna clara de: este proyecto no se mueve nada, no se escucha. Quiero recuperar la intervención del señor Hinojal cuando recordaba el momento en el que eh, se rompió el acuerdo por buscar un consenso en torno a la movilidad eh, en Vitoria-Gasteiz. Un acuerdo que sí respetábamos desde Irabasi. Podemos y Partido Popular, pero que Bildu, PNV y PSE decidieron romper. Y, señora Larrión, usted, como esa frase que suele decir, si quiere correr, vaya solo, pero si quiere llegar lejos, vaya acompañado. Pues ustedes han ido solos, han preferido solos, porque se han dejado a grupos por el camino, porque se han dejado al foro por el camino y, sobre todo, porque se han dejado a todos los vecinos de la zona por el camino. Porque querían correr, porque parece que las elecciones lo eran todo. Llegar a inaugurar este proyecto antes de las elecciones era lo importante. Y también quiero recordar el día que. Eh, o sea, también en otra intervención anterior hablaba de Egualde, de ese día en el que se presentó el proyecto en el Centro Cívico de Egualde y donde pudimos escuchar eh, voces de ciudadanos del barrio e incluso voces eh, de otros ciudadanos de otros barrios, como los de Avechuco. Y ahí ya vimos lo que se sentía. Lo que se empezaba a fraguar en el, en el barrio. Eh, y es que es cierto, si nosotros preguntamos a un vecino del Acua qué opina del tranvía, será todo muy favorable. Si le preguntamos a un vecino de Avechuco o de la calle General Álava, pues los comentarios no son iguales. Porque el impacto que tiene en sus vidas el tranvía, desde luego que no es similar. Y aquí eh, hay que salir de los despachos y de los planos. En los planos. Todo entra, todo encaja, todo es válido. Pero si se va a la calle, se puede entender la preocupación que tienen todos los vecinos del sur. Y yo les invito a que vayan con ellos y que vean allí, in situ, lo que se pretende hacer. Yo les pido que escuchen a estos vecinos, insisto, que tienen más de 3.000 firmas y que tienen muchísimas razones a su favor. Porque yo quiero recordar, se ha recordado, tampoco quiero centrarme. En repetir algunas de las cuestiones que ya se han planteado, pero que este trazado se diseña teniendo en cuenta unas premisas que han cambiado. Señora Larrión, usted defiende y el Gobierno defiende que, como se tomó la decisión en un momento determinado, con esa decisión se va hasta el final, aunque hayan cambiado las circunstancias. Qué diferente al discurso de ayer mismo en la tertulia. Este eh, proyecto iba ligado al BRT. Había que llevar el final del tranvía hasta el punto en el que enganchaba con el BRT. Pero si el BRT, la propia consejera, la ha echado un jarro de agua fría, ha dicho que eso hay que repensarlo y está más que en el congelador. Ustedes habían planteado este trazado con la consigna de que iba a haber una estación de ferrocarril en, la, en el puente de Trianas, que no va a haber, pero plantean mantener una parada de tranvía que se va a llamar intermodal y va a ser la segunda en Vitoria sin estación ninguna, plantean que se vaya a hacer esa parada en ese, en ese puente, un puente que se va a tener que reforzar y ampliar, cuando sabemos, después del acuerdo del soterramiento, que ese puente tiene la vocación de desaparecer en pocos años. Y aún así, ustedes se empeñan en seguir adelante. Pues comparto con el señor Fernández que esto es una cabezonería, el no querer escuchar, el decir que se tomó una decisión en un momento determinado y que hay que mantener esa decisión sí o sí por inaugurar algo antes de llegar a las elecciones, aunque las circunstancias hayan cambiado notablemente. Porque claro que han cambiado notablemente las circunstancias. Y señor Urtaran, no puede continuar ignorando a los vecinos del barrio de Adurza y de San Cristóbal, que ya tienen más de 3.000 firmas de personas que viven en estas, en estas calles y que no quieren que el tranvía pase por ahí. Y tenemos el ejemplo de Avechuco y yo le sugiero que no caiga de nuevo en ese error porque ellos no son vecinos y con esto acabo en esta primera intervención que vayan en contra del PNV o que vayan en contra de usted, señor Hurtaran. Son personas que están preocupados por el impacto negativo que puede causar la implantación del tranvía en este trazado. Las razones las han expuesto ellos y todos las conocemos. Ustedes deberían salir de los despachos, Señora deberían Comino. salir de esos planos e ir a la calle con ellos para ver in situ a lo que eh, les están abocando en mi segundo turno continuaré con algunos otros datos. Gracias. Muchas gracias, señora Comerón. Recuerdo a los corporativos que eviten en la medida de lo posible hacerme alusiones personales, porque saben que yo, presidiendo el Pleno, no debo debatir, sino moderar el debate. Bueno, dicho esto, turno de réplica para, en este caso, el turno popular. Señora Seco, cuando usted quiera. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a los grupos políticos que, que están con nosotros en contra de este trazado y que apoyan nuestras reivindicaciones porque es muy importante para el barrio. No tenemos color político y eso lo digo porque ya también se está empezando a decir que tenemos detrás partidos políticos, somos vecinos y vecinas San Cristóbal y, por donde, y de las calles por donde pasa este trazado. Eh, quiero decirte, Jorge, que estés tranquilo porque no va a haber enfrentamientos en el barrio. ¿eh? Eh, ya se están intentando cosas. Ya sabemos que es, eh, la maquinaria del poder es potente y entonces, bueno, pues empezarán a decir que si estamos a favor, en contra, que los de, que estamos en contra siempre estamos en la calle y los que están a favor nunca salen. Respeto absoluto a la gente que esté a favor del tranvía, incluso a la gente que esté a favor de este trazado absoluto. Nosotros, a lo nuestro. Y en cuanto a los partidos políticos que han promovido este proyecto y a los que lo apoyan, me gustaría decir, me gustaría dirigirme a los tres. En cuanto al Partido Nacionalista Vasco, ustedes nos quieren hacer un regalo, pero es un regalo envenenado. Es un regalo que vamos a pagar nosotros, con nuestro propio dinero, que tiene un brillante envoltorio de color verde, pero que dentro tiene muchísimas sorpresas: ruidos, vibraciones, grietas y un impacto medioambiental enorme. Y a cambio, dan falsas promesas y no queremos ni planes, renove, para que no nos pase como en Zaramaga o Coronación, ni aparcamientos de pago, ni catenarias en vez de árboles, ni compensaciones de ningún tipo. Ustedes nos piden que hagamos un sacrificio. Y como dice también el señor Peyo López de Munaín, porque esto es un proyecto de ciudad. ¿Qué ciudad? Una ciudad que se está diseñando sin contar con la ciudadanía. Una ciudad que tampoco se diseña a nivel municipal, porque este proyecto, que es un proyecto político llega bajo palio del gobierno vasco. Una ciudad que se construye siguiendo los intereses de inversores y empresarios. Esa ciudad, cuando ustedes piensen en la ciudad y por lo tanto en la ciudadanía, entonces podrán pedirnos sacrificios. Ustedes, el Partido Nacionalista Vasco, aprovechando que están en las tres instituciones, tienen mucha prisa. Ya se ha dicho aquí por inaugurar. Y vamos a decirlo claramente. Quieren inaugurar el pantano de turno. Al Partido Socialista me gustaría decirle... Y señor lo pedí de Omonaín, ya que nos ha hecho el feo de decir que le llevábamos una fotografía, eh, como si... Bueno, yo también voy a aprovechar y usted no recibió 40 minutos tarde y ni siquiera se disculpo. Eh, ya se lo dijimos el otro día. A ustedes, que no tienen discurso propio, tienen el mismo discurso que el Partido Nacionalista Vasco, con el que tienen acuerdos de gobierno, sin más. Y como se suele decir coloquialmente, a ustedes ni están ni se les espera. En cuanto a H. Bildu... Saben que lo hemos intentado. Hemos estado dos veces, porque nosotros somos conscientes de que son la clave política en este tema. Sabemos que este no es el TAF, ¿eh? pero es un ferrocarril metropolitano. Si no apoyaran este proyecto, no saldría adelante y la gente de la calle lo sabe. Dicen ustedes que no gobiernan y que este proyecto no es suyo, pero lo apoyan y se están lavando las manos. Hay mucha gente sorprendida porque ustedes no deberían apoyar un disparate como este. Tienen muchas contradicciones dependiendo del territorio en el que trabajan. Y suponemos que también habrán llegado a acuerdos políticos que no han explicado a la ciudadanía y que en algún momento te tendrán que hacer. Para terminar, la plataforma Tranvía Nota Aldea cuenta con muchos apoyos y, como hemos señalado, al día de hoy ya hemos recogido 3.000 firmas en papel. Y vamos a seguir así, en la calle, informando y recabando más apoyos. Les anunciamos, por otro lado, también que vamos a emprender acciones legales contra las actuaciones del Gobierno vasco y acudiremos al síndico para presentar denuncias contra este ayuntamiento para ustedes ya está todo hecho pero para nosotros esto empieza ahora y como no vamos a poder estar al lado porque ustedes no quieren estar con la ciudadanía ni siquiera usted ni siquiera usted, señor Ustarán que no nos ha recibido nos van a encontrar de frente muchas gracias muchas gracias a usted señora Seco turno de los grupos señor eh, Fernández Irabasi sí, sí mi bueno, pues en lugar sí que he puesto los puntos ahora sí. Eh, la señora Seco, o a sea, que voy a ser bastante breve con respecto a mi segunda intervención, porque sí que es cierto que aquí lo que se ha evidenciado es que en, en alguna intervención ¿no? de, especialmente del señor Pusilla pero también de otros eh, intentar desviar la, la atención hacia eh, otras cuestiones aquí lo que estamos hablando es de la ampliación del tranvía a, al sur no es, yo lo he dicho claro en mi primera intervención no es ni tranvía sí, ni tranvía ¿no? sino es este proyecto un proyecto que inicialmente eh, se estudió y se efectuó eh, en una situación cuando Vitoria tenía otras necesidades ahora las necesidades están en otras zonas como creo que hasta hace eh, año y poco eh, estábamos todos los grupos políticos, que era la conexión este o este, los nuevos barrios. Y eso ahora parece que ha cambiado. Eso parece que ha cambiado en estos momentos. Y cuando yo hablo de cabezonerías, pues sí, es esto. Ustedes escuchan, pero las palabras, las quejas, las dudas les entran por un oído y les sale por el otro. No lo asimilan, no escuchan a, a los vecinos y vecinas que están en oposición, no escuchan lo, la, los razonamientos y no escuchan ni siquiera a resto de grupos cuando ya hace un año les decíamos que, les advertíamos que había oposición vecinal, les advertíamos que también pasaba por calles estrechas que podía afectar a los vecinos y, y vecinas con el tema de, de, de los ruidos y no escuchan en definitiva a, a, la, a la ciudadanía de, de Vitoria-Gasteiz, eh, que lo que pide es esas conexiones de los nuevos barrios, del este y oeste. Es lo que decíamos desde Irabas y de, y de los grupos que componen, tanto que eran como ECUO. Y también, ya por, por finalizar, que se me había olvidado en mi primera intervención, no más allá de esa cabezonería, aquí hay una situación nueva, que es el tema del soterramiento. No sabemos en qué medida va a afectar el soterramiento a esta ampliación del sur, y no lo sabemos porque tampoco conocemos exactamente el proyecto del soterramiento. Por lo tanto, desde Irabas sí que esperemos que los grupos, tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista especialmente, en el Gobierno vasco, o incidan a sus compañeros del Gobierno vasco y pidan una moratoria de este, de este proyecto. Pidan una moratoria, vamos a estudiar concretamente en qué va a afectar el, el soterramiento, cómo puede afectar, y también para tener los estudios que faltan, como el famoso Alabatran o el BRT. Vamos a tener todos los datos a la mesa y vamos a, a opinar sobre cuál es el siguiente paso en nuestra ciudad. Esos son prioridades y eso es escuchar a la ciudadanía, por lo menos lo que hace la base. Muchas gracias, señor Fernández. Tú no, el Grupo eh, Podemos, señor Hinojal. Eh, muchas gracias. Yo voy a, voy a leer el convenio del año 2015, el, el convenio de diciembre del año 2015, que en su punto 4 dice eh, estudiar la viabilidad de la implantación de un sistema de alta capacidad tipo BRT, autobús expres eléctrico, en una nueva, nueva línea periférica, nueva, no la que ya existía. Y una futura línea de unión entre las zonas residenciales de Salburó y Zabalgana junto a otras alternativas de intermodalidad con otros modos de transporte operativos en la capital y alrededores. Sí que hace referencia a, a la zona sur anteriormente, pero el punto 5 dice la realización de propuestas y alternativas de trazado. ¿Qué propuestas y alternativas diferentes hay? Porque yo solo conozco una. Se ha puesto encima de la mesa y se dice esto es lo que hay. Ahora igual pueden cambiar una paradita, echarla un poquito para adelante, un poquito para atrás, eh, extender un poquito, pero no hay alternativas. Hay una única alternativa, que no ha sido decidida por un. en un proceso común. Ha sido decidida. En algún sitio entendemos y creemos, y desde Podemos creemos que en gobierno, en gobierno vasco, eh, el convenio es claro, habla de poner encima de la mesa todas las posibles alternativas, todos los trazados y priorizarlos. Hay diferentes eh, necesidades. Nosotros, creemos que la primer, nosotros desde Podemos creemos que la primera necesidad es unir eh, Salburúa, la zona centro. Eh, Zabalgana, incluso hasta Júndiz, porque no olvidemos que el 60% de desplazamientos que hay en, en Vitoria en coche eh, son a Júndiz, a los sectores industriales. Quizá tu, tuviéramos que empezar por, por allí, básicamente, porque es donde más eh, se producen. Y esto no consiste en poner, en hacer trampas y decir, no, si no os gusta esto, es que os gusta el coche. Pocos han oído, porque lo que reclamáis es que no os quiten en el autobús, que se nos ha olvidado decirlo. Lo que más reclamáis es mantener la línea de autobús que os gusta, moveros en autobús. También vosotros y vosotras mismas me lo habéis dicho o nos lo habéis dicho cuando hemos estado reunidos: eh, la necesidad del barrio llegar hasta el hospital, eh, hasta el nuevo hospital universitario y eh, cómo la línea que llega de tranvía vuestra, no llega hasta el hospital porque tenéis que hacer un transbordo. Ni siquiera eso es, es directo. Eh, ¿Por qué? Porque quizá no se escuche las necesidades de un barrio, y permitiendo la expresión, envejecido. Es un barrio mayor de gente, de gente mayor. Eh, y si queremos podemos entrar en números. Eh, nadie habla de que el sistema sea malo. Nadie, habla, nadie dice que el tranvía no nos guste. Nos gusta para otras cosas. Puede estar bien. No pasa absolutamente nada. No es la panacea, no vale para todo. Pero quizá con esta inversión pudiéramos optar por autobuses ampliados híbridos, que sería exactamente por lo mismo. Podríamos comprar el orden de 10 autobuses. ¿Por qué el Gobierno vasco quiere que compremos tranvías en medio de autobuses? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Igual les interesa vender tranvías? Pues no lo sé. Eh, ¿Por qué un kilómetro y medio cuesta 17,5 millones de euros cuando esos 10 autobuses costarían 3 millones y medio? ¿Por qué? Pues bueno, esas, esas preguntas las podrá responder seguramente el Gobierno Vasco porque nosotros no tenemos. Eh, creo que hoy no se va a aprobar vuestra petición. No, creo que no. Pero creo que ha quedado eh, plasmado y así lo recogerán eh, tanto la gente que nos esté viendo por el streaming como la gente que nos esté siguiendo por, por las redes sociales o la gente que mañana lea los periódicos o escuche las radios cuáles son vuestras propuestas y por qué. Os negáis no al sistema, no a la movilidad sostenible. Esto no es una cuestión. Si no nos gusta el tranvía, nos no gusta el coche, porque lo que habéis reclamado muchas veces es que queréis mantener el autobús, que es transporte público y, por cierto, ingresos para Vitoria, cosa que el tranvía, que el tranvía no. Eh, lo que queréis es mantener vuestras condiciones y mejorarlas. ¿Estaríais dispuestos a, o dispuestas a, a que la flota fuera.? Renovada, estéis dispuestas a que llegara más partes en el barrio. Lo que estáis en contra es de este trazado, no del sistema, y eso tiene que quedar claro. Así que, lo dicho, seguid en la calle y, y a luchar porque es lo que toca. Muchas gracias. Gracias, señor Hinojal. Turno del Grupo Socialista, señor López de Munain. Gracias, alcalde. Bien. Aquí se han dicho varias cosas. Primero, el Partido Popular, la señora Leticia Comerón, habla de todos los ciudadanos del barrio. Yo soy del barrio y no, es, no, no me meta, por lo menos llega casi todos. Déjeme a mí, por favor, fuera y a las dos asociaciones que se han manifestado en público también. O sea, es que es muy fácil. Es que todos los vecinos del barrio, bueno, puede decir la mayor parte de los vecinos, muchos vecinos, pero todos, cuando ha habido ya manifestaciones en contra, no, ¿verdad? Eh, por lo tanto, no liemos, que a veces somos muy habilidosos con el lenguaje y parece que todas las sardinas están en nuestro lado. Yo creo que, señora Leticia, yo personalmente le quiero decir, sean un poco más, un poco más humildes, ¿no? porque hacer el discurso que usted hace cuando en cuatro años de gobierno ni un solo kilómetro, ¿eh? ahora eso sí, anunciar al sur, a, a Vizcarra, a, a todas partes, anunciar mucho, ahora hacer poco o nada, mejor dicho nada bueno, llegó a anunciar el señor Maroto que hasta las sendas de los canónigos, que no sé qué es la senda de los canónigos, qué interés tiene pero que es una calle ahí pequeñita que va a ser peatonal, bueno, hasta, hasta ese anuncio, o sea, todos los anuncios del mundo, ahora hacer, no hizo nada usted, en los coche, en ustedes en el coche del gobierno por la movilidad eh, con el tranvía en nuestra ciudad anunciar mucho, hacer nada ya, entonces ya sé cuál es su programa. Vender mucho y no hacer nada. Eso es lo que ustedes quieren. Vender mucho y no hacer nada. Y no dejar hacer. Porque parece que es lo que, lo que se pretende. Oiga, mire, yo lo de la foto lo he dicho... No he dicho que ustedes. Me trajeron. Alguien me trajo y me entregó una foto con el que te envié para adelante. Por la usted ha dicho que fue la que lo trajo. claro. No sé la intención, pero cuando te alargan una foto de mi portal con el también y dicen, mira, toma, esto me han dicho que te lo traiga para que lo veas. Pues está claro, ¿no? Cuando resulta que no es real, porque no va por Federico Varevar, va por Florida, o sea que saben ustedes que eso ya no está en el proyecto. Pero bueno, pues vamos a ver si... ¿no? Mm. He de decir que la intervención que ha hecho eh, la representante de la plataforma me parece que destila un poco de intolerancia frente a aquellos que no pensamos como ellos. ¿no? O sea, que yo creo que hay, hemos rozado un poco, yo entiendo que no hay experiencia en hablar en el Pleno y tal, entonces eso pues, pero por favor, un poco cuidado con estas cosas. ¿eh? Yo creo que no tiene ninguna duda de que eh, esto va, tiene que ser así, por el bien de la ciudad, por el bien de los ciudadanos. Siempre que algún servicio público se pone al lado del domicilio de alguien, siempre puede su suponer el que haya que soportar alguna incomodidad, inevitablemente. Y en esta ciudad hemos asistido a, a reacciones frente a, a proyectos alguna vez ya hemos hablado aquí, la Casa de Arriaga, el, el, el Centro Estrada en Fuente de la Salud, siempre, porque luego la otra cosa es que después la, la práctica, la realidad, la experiencia nos diga lo contrario, pero de entrada creamos la plataforma y, y nos ponemos al frente de la, de la reivindicación. Yo lo que les tengo que decir y, les, y con todo el cariño del mundo es es la plataforma que todas las dudas que tengan que todos los problemas que ellos prevean o, o vean o les parezca, que lo planteen a los técnicos que son los que están definiendo todos los proyectos y los que están eh, viendo todas las cuestiones o posibles cuestiones negativas yo no voy a decir que alguna no se haya podido pasar probablemente para que efectivamente las estudien y les busquen solución lo que está claro es que Vitoria necesita. Este, esto, porque no me van a decir ahora que lo que se pretende hacer no facilita el acceso de los vecinos de la zona a Chagorrichu y a la estación de autobuses con la unión con las actuales redes existentes. O sea, que eso está claro y eso está claro que son dos puntos importantes, neurálgicos, de atracción de ciudadanos a, a, a tanto a Chagorrichu, más ahora con las consultas allá centralizadas, no solo con la parte clínica y a la estación de autobuses, con lo cual está claro que, o por lo menos yo en mi grupo lo tiene claro, que los beneficios que reporta eh, esta intervención están muy por encima de algún perjuicio, que no niego que alguno haya, eh, que algún eh, perjuicio no haya, a la zona y a los vecinos de la zona que en este momento están más afectados. Según se vaya ampliando habrá más zonas afectadas, lógicamente, pero yo estoy convencido también, si lo digo sinceramente, que lo mismo que ha pasado. Con las actuales líneas que tenemos del tranvía, en un futuro estaremos hablando, una vez que esto se ponga en marcha y funcione y del servicio, estaremos hablando en otros términos. Muchas gracias. Gracias a usted, señor López de Mená. En turno del Grupo Nacionalista, señor Prusilla. Vale, es que recasco al Catajauna. Tengo muchas cuestiones que responder y, por tanto, eh, intentaré ser rápido. Eh, lo primero. Eh, destacar y que yo creo que no se puede hacer oportunismo político con esto, señora Comerón, y espero que luego me responda a mí y no al señor alcalde, que no puede hablar en, en los turnos, ¿verdad? Eh, estuvimos reunidos con la plataforma, yo mismo, que soy concejal delegado de Espacio Público y Medio Ambiente, delegado por la Junta de Gobierno Local y por el propio alcalde, el coordinador de Urbanismo y Medio Ambiente, la directora de. Eh, espacio Público y Medio Ambiente, el jefe de servicio de Espacio Público y un asesor de alcaldía, es decir, cinco personas. Bien, segundo, el trazado. El trazado lleva desarrollándose desde hace mucho tiempo. No puede sorprender a la gente ahora, y menos, eh, y me refiero a la gente no, no a ustedes, sino a los partidos eh, políticos, ese trazado cuando fue anunciado en febrero de 2015 por el señor Maroto. No puede sorprender ahora a estas alturas. Ese trazado, porque eso sería una irresponsabilidad política por parte eh, de los grupos políticos que ahora son contrarios al tranvía. Y digo contrarios al tranvía porque así lo acaban de manifestar en este Pleno. Parece mentira que algunos eh, eh, se hagan o tengan la etiqueta de verdes y arremetan contra un transporte sostenible y que no emite eh, CO2 cuando saben perfectamente que detrás de, eh, de muchas reivindicaciones en contra de los trazados eh, tranviarios o de BRT o de cualquier otro sistema de transporte que quite eh, protagonismo al coche, está precisamente eso, que todos tenemos coche y por tanto vemos como uno enemigo a todo lo demás. El puente de las Trianas, ¿quién ha dicho que se va a tirar el puente de las Trianas? Si no lo ha dicho nadie. Ojalá tuviésemos un puente de las Trianas en la Plaza de América Latina. Quizás tendríamos alguna solución a ese ámbito, ¿verdad? ¿Alguien ha dicho que se vaya a tirar el puente de las Trianas? Si sí, quizás es necesario para el futuro sistema de transporte. Bien, la línea, la línea 8 de Tuvisa que ustedes dicen, nadie ha dicho que vaya a desaparecer la línea 8 de Tubisa. Otra cuestión es que se tenga que adecuar a, al ámbito eh, el nuevo que se vaya a desarrollar. Respecto al ámbito de accesibilidad, la accesibilidad de las paradas del tranvía, evidentemente, se tuvieron que modificar, pero el transporte público ahora mismo más accesible es el tranvía. Eh, el Partido Popular, como he dicho, anunció este trazado y ahora mismo eh, parece ser que eh, se vuelve en contra. Eh, dice que tenemos que escuchar a la gente, lo han dicho eh, otros eh, grupos también, pero también hay gente que está a favor del tranvía. Es decir, eh, se quita el derecho a unos, se pone a otros, cuál es eh, la mejor... Eh, eh, ¿Quién hace oídos sordos? ¿Cómo, cómo, cómo funciona esto? Eh, se apelaba que no tiene que haber enfrentamientos y estoy totalmente de acuerdo. Por tanto, no digan que se hacen oídos sordos cuando no se está de acuerdo con unos planteamientos, porque claro que escuchamos, pero eso no significa que tengamos que compartir. Bien, eh, segundo, eh, bueno, segundo, tercero, cuarto, eh, el ámbito del convenio. En el convenio evidentemente venían una serie de cuestiones y cuestiones que se han respetado y se están respetando, evidentemente. Otra cuestión es que eh, aquí los grupos eh, eh, quieran eh, eh, interpretar el convenio a lo que les conviene en ese momento, ¿verdad? Eh, no sé, haciendo oídos sordos también a los demás, quizás. Eh, es, eh, el nivel tecnológico ha cambiado mucho desde los primeros trazados del tranvía y desde ETS se están, se están trabajando. En esa cuestión para evitar eh, eh, mayores afecciones. Pero es que además, también desde Ensanche 21 eh, se tienen contempladas una serie de ayudas para las viviendas de Adurza y de San Cristóbal. Ustedes también lo saben. Eh, es decir, eh, nadie ha echado tampoco un jarro de agua fría al, al, al BRT o al bus eh, rápido eléctrico. Eh, la, 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 la consejera así lo comentó o lo, o lo explicó totalmente en el Parlamento Vasco. Evidentemente, ahora mismo es 100% público, el, eh, o va a ser 100% pública la financiación y ha habido cuestiones que ha habido que adecuar, pero eso no significa lo que ustedes han dicho, señores y señoras del Partido Popular, porque es mentira. Bien, eh, por tanto, eh, yo creo que eh, hoy aquí este pleno ha servido para que veamos quiénes están en contra del tranvía y quiénes estamos a favor como transporte eh, colectivo urbano de gran capacidad. Y eso ha quedado manifiesto. No me vengan con que con este trazado sí, con este no, con este no, porque eh, eh, unos eh, eh, lo anunciaron en su día y ahora parece que como gobernamos otros pues están en contra ¿eh? y otros quieren hacer oídos sordos al, a los, a, al plan de movilidad, a la movilidad sostenible de Vitoria-Gasteiz y por tanto a, la, eh, a esa red de tela de araña que tenemos que tener en el ámbito del transporte Colectivo. Yo creo, o creemos desde el Partido Nacionalista Vasco, que además en una infraestructura financiada al 65% por Gobierno Vasco, al 17,5% por la Diputación Foral de Álava y 17,5% del Ayuntamiento, es una oportunidad para nuestra ciudad, para nuestro municipio. Y que más adelante, al igual que luego se ha visto con la calle Dato cuando se alzaron voces en contra de su peatonalización, veremos, veremos que era necesaria esta obra. Es que ricasco. Es que recasco, Suri Prusia Jauna. Turno del grupo EH Bildu, La Granderia. Vaya, es que ricasco. Bueno, eh, respecto a lo que nos han comentado desde la plataforma, desde luego respeto a sus posiciones, lo hemos tenido siempre. Veo que, pues, que no comparten nuestra opinión. Por supuesto, todo, todo el respeto, además a eso. Pero el grupo Escolería Bildu... sí ha hecho una profunda reflexión sobre la movilidad y el modelo de ciudad. Y precisamente eso es lo que tratábamos de reflejarles cuando les hemos comentado cuál era nuestra visión. Porque nosotros no podemos hablar solo de cómo acabar la línea norte-sur. Es decir, lo que ustedes llaman tranvía sur, que al final es cómo acabar la línea norte-sur, sin tener en cuenta que eso no deja de ser, desde el punto de vista de la movilidad, una parte dentro de un todo. O entendemos un planteamiento digo como grupo municipal ¿eh? no estoy hablando a ustedes teniendo el derecho a plantearlo eh, como vecinos que son pero desde luego Escalería Bildu no puede dejar de plantearlo lo que es la imagen global cuál es toda la movilidad cómo se mueve o cuá, qué, cuáles son los mecanismos que hacen que se tomen determinadas decisiones cuáles tienen que ser los mecanismos que faciliten que hagamos una transición hacia una movilidad pública y sostenible y ese punto de vista es lo que tratábamos de, de, de explicarles por lo menos cuál es nuestro punto de vista y además, porque enlaza perfectamente, tal y como ha aparecido aquí, con el convenio que recogimos y que se firmó en diciembre del 2015. Convenio que se modificó de cómo llegó inicialmente, porque inicialmente era un convenio que planteaba acabar la línea de tranvía norte-sur y plantear eh, el tranvía también a Salburúa únicamente y el BRT. Y sin embargo, fuimos precisamente el grupo de Euskal Herria Bildu, el que, tal y como ha defendido el señor Hinojal de de Podemos, que es, que es, y lo ha leído textualmente, lo de la necesidad de alternativas lo introducimos nosotros, precisamente, ¿También? ¿Eh? con el apoyo, pero precisamente. Y si se lee en el convenio, precisamente ese análisis de alternativas es para la modificación que se hizo respecto a este oeste. Se hace esa referencia. Hay tres epígrafes distintos, por eso hablábamos de, hay tres ejes en la ciudad, el norte-sur, el este-oeste y el circular. Y además entre los tres hacen un todo. Yo creo que hay que entender los tres para ver la toma de decisiones. Y eso es lo que planteamos. Hubo un consenso en ese convenio, hubo un consenso que posteriormente se ha roto y también es lo que no acabamos de entender. Sí que podemos decir por qué se hacen las cosas. Nosotros también más de una vez hemos criticado al Gobierno que se nos dé más información. A veces los tiempos no voy a decir que todo esté libre de, pero ese consenso en, eh, que se ha llevado adelante en los mismos términos que estaba recogido se ha roto y no entendemos por qué cuando en el 2015 estábamos todos los grupos de acuerdo. Eh, se nos dice en que hay que escuchar a los vecinos, por supuesto, pero también hay que escuchar a los técnicos. Un plan de movilidad sostenible, al final también hay que escuchar a los técnicos, porque cuando se hacía referencias de cómo se decide esto, cómo... Bueno, pues es muy sencillo. Es que hay una serie de criterios técnicos. Hay que analizar la población cautiva, hay que hacer la distribución de generadores de demandas, hay que hacer planteamientos de capacidad. Y además, yo creo que hay una serie de cuestiones que nosotros hemos estado también comentando aquí: desde mejoras de accesibilidades, eh, cuestiones de comparación de tiempos, acepciones a, movilidad, a gente de, con movilidades reducidas. O sea, hay una serie de cuestiones eh, que están perfectamente además integradas en cómo se realizan los planes, cuáles son los criterios técnicos, cómo se desarrollan, qué es lo que nos han llevado a esta toma de decisiones. Fueron las iniciativas. Que nos llevaron al convenio es donde estamos en este punto de planteamiento. Y eso es lo que entendemos que tiene que ser así. Pero por eso hay que leer el convenio entero. Leer una parte del convenio eh, sin leer cómo viene, cómo se hace, al final no es dar la situación real de cuál es el plan de movilidad sostenible del municipio. Y, sin embargo, bueno. Creo que, que habrá posibilidades de acuerdo si retomamos el espíritu de que realmente lo que tiene que mejorar es la situación de la ciudad y, efectivamente, además, desde un punto de vista de sostenibilidad. Pero creo que donde ya, ya no puedo llegar a este punto es con el Partido Popular. O sea, es decir, que. Que, que, que señora Comerón, o sea, es que ya no sé, puede decir una cosa y exactamente la contraria, lo de dar bandazos es poco. Desde luego, claro que en todo momento, eh, bueno, en todo momento no, a partir del convenio ustedes han estado absolutamente interesados en que el BRT no salga. O sea, primero era porque costaba mucho, luego cuando se ha ajustado eh, el precio y además se ha conseguido que sea público, ustedes creen que no sigue para adelante, trastocan las palabras de cualquier persona que se les cruce por delante, no tienen ningún interés. Parece de verdad que tengan un interés en que los temas de movilidad no avancen. Hombre, tampoco nos sorprende. Teniendo en cuenta cuál fue su actitud con visa cuando estuvieron en el gobierno, entregaron un Tuvisa en clara bancarrota. Lo que pretendían era privatizar la única empresa que tenemos de transporte público. Claro que su apuesta es hacia la privatización, eso ya lo conocemos, pero yo creo que la apuesta del BRT es firme. Desde luego, con el tranvía, también acabar el tranvía, por cierto, propuesta sí, que señora, defendió el Arran. señor. guarden silencio, por favor, está interviniendo la señora Larrión. Propuesta, desde luego, del tranvía al sur, que la que presentó en prensa en el 2015 fue el señor Maroto. Claro que ya sé que ahora no les conviene que salga. Pero creo, hombre, creo que eso es una serie de hacer trampas en el solitario que yo desde luego no encuentro justificación. Lo mismo que sus declaraciones cuando hablan del soterramiento, la competencia del soterramiento, donde dicen que no se sabe cómo va a hacer, porque va a ser el estudio y, sin embargo, nos dice usted ahora mismo, señora Comerón, cómo va a afectarle al, al, al puente de las Trianas. O le han llamado últimamente para decirle cómo ha avanzado ese estudio o se inventan las cosas a medida que le vienen bien. Y además, en cualquier caso, respecto efectivamente al puente de Trianas y también respecto a cuánto nos creemos la cuestión del soterramiento, pero sobre todo a una cuestión meramente técnica del puente de las Trianas. Hay una diferencia de cota. Hay una diferencia de cota. Va a haber que salvar la diferencia de cota en cualquier caso. O hacemos una rampa que el soterramiento sea en cuesta y tenemos un sitio estupendo también para ir a patinar cuando nieve, o tenemos que salvar. La diferencia de cota, fíjate, una cuestión técnica. También nos podemos dedicar a tirar los puentes que tenemos para hacer otros, pero es bastante más absurdo que precisamente, precisamente mantener el puente que está en diferencia de cota. Con lo cual, al margen de cómo vaya a ser el soterramiento, por cierto, que ojalá se produzca el soterramiento y ganemos ese espacio para la ciudad también, y precisamente nos sirva también para plantear nuevas formas de movilidad sostenible y pública, pero bueno, ya encontrarán entonces ustedes otra excusa para desdecirse de algo que habían dicho. Es que Ricasco. Ricasco es Nanderea. Ahora ahí estaba de Abocacheco, al de Ripopular Rarinchanda, con Bueno, pues yo creo que vamos de mal en peor, porque si a ustedes el alcalde no les escucha, ahora ya parece que tampoco podemos hablar de nosotros a él. No, no lo entiendo. Voy a tener que hacer lo de señor Prusilla, dígale al señor Hurtarán que, ¿no? De verdad que esto ya empieza a ser absurdo. Empieza a ser absurdo. Eh, que un socialista, miembro del gobierno de Hurtarán, Diga a un miembro del Partido Popular que estuvo en el gobierno del señor Maroto que nosotros hemos de anunciar mucho y no hacer nada, cuanto menos le debería sonrojar, porque llevan dos años y sí que ustedes no han hecho nada, ni de tranvía ni de nada. Y si no, miren, vayan a la calle a ver qué han hecho y a ver qué piensa la gente y comparen con lo que sí hizo el gobierno del Partido Popular de Javier Maroto. Eh, yo no voy a entrar a enfrentar a vecinos del, del barrio ni a barrios entre sí ni muchísimo menos eh, desde luego no serán todos los vecinos los que piensan exactamente igual que, que como han trasladado hoy aquí la plataforma pero desde luego reconozcan que son muchos pero es que su discurso respecto a la representación o no de esta plataforma recuerda tanto, tanto a lo ocurrido en Avechuco tanto, sus discursos son exactamente iguales Dice el señor Prusilla que, que sí, que, que fueron ustedes a hablar con ellos. Bueno, pues como tenían los directores de, del Gobierno vasco en la encomienda de Tapia, en este caso, eh, dígale al señor Rutaran que dijo que, que fue él el que anunció públicamente que sí se reuniría, no se reunió, pero que daba igual la reunión porque se iba a hacer sí o sí. También recuerda eso mucho a la actitud de Bechuko. Y dice usted: bueno, aquí siempre se queja la gente pero luego se hacen las cosas y todo es fantástico. Díganselo a los vecinos de Avechuco, a ver si sigue siendo fantástico el tranvía allí. Tenemos que darnos cuenta de que esto no estamos hablando ahora mismo de ¿estamos a favor del tranvía, sí o no? Que no estamos diciendo eso, porque si me preguntan a mí, si les preguntan a nuestro grupo si estamos a favor de la ampliación del tranvía, sí, pero no en contra de los vecinos. Si estamos a favor del tranvía, sí, pero de forma consensuada. Que estamos a favor del tranvía, sí, pero atendiendo a las prioridades las que ustedes no quisieron atender, por ejemplo, Salburúa y Zabalgana. Y si queremos la ampliación del tranvía, claro que sí, pero que sea compatible con el resto de proyectos que hay en el entorno. Y lo que nadie puede entender es que se esté hablando del soterramiento del ferrocarril y que eh, se quiera obviar el soterramiento del ferrocarril no es una rueda de prensa que da el señor Hurtan diciendo que se llega al acuerdo y que se hace. Y como mmm, en estos dos años no se va a materializar físicamente nada, le doy carpetazo y voy a otras cosas que pueda inaugurar, obviando lo que va a ocurrir en el soterramiento y la transformación que va a suponer para la ciudad y para todo el entorno. En vez de estar pensando en cómo va a influir, en cómo eh, podemos aprovechar al 100% esa oportunidad increíble que vamos a tener en Vitoria, en vez de estar haciendo eso, se está obviando esa realidad. Eh, señora Larrión, yo no sé si el puente, cómo va a quedar el puente o no va a quedar el puente, pero ustedes tampoco. Y el propio Gobierno dice quizás siga o quizás no. Hay un desnivel y cómo se va a salvar. ¿Y para qué vamos a querer una parada de tranvía en un puente, encima, en lo alto del puente, que no lleva a ningún sitio? que tiene una diferencia de, de cota, la accesibilidad es mala, luego tendremos que poner un, un ascensor. ¿Por qué estamos hipotecando toda esa zona? Porque hay que inaugurar algo antes de las elecciones. Es que es la única explicación. Y nosotros lo que le decimos es que ustedes deberían salir de los despachos y de los planos, que insisto, lo soportan todo, e ir con los vecinos a ver allí de lo que se está hablando en realidad. Lo que tienen que tener en cuenta es que ha habido... Eh, cuestiones que se han cambiado en este tiempo y que no se pueden obviar porque son fundamentales a la hora de priorizar y a la hora de plantear que no tiene ningún sentido hacer la ampliación y el refuerzo de un puente que todo indica que se va a eliminar eh, yo llamo al, al consenso pero es que aquí unos grupos los íbamos llamando desde hace mucho tiempo ustedes siguen rqr casi casi diciendo que bueno pues eso que nosotros estamos eh, en contra porque sí eh, pero, pero la realidad es la que es y la realidad insisto es muy parecida a lo que ha pasado en abechuco y deberíamos aprender de lo que ha ocurrido en abechuco deberíamos aprender de ello y no obviarlo como se está haciendo aquí eh, les pido que, que escuchen a los vecinos eh, el señor hurtán no puede continuar ignorando a estos vecinos insisto que ya tienen más de 3000 firmas y que de nada le va a servir inaugurar un proyecto cuando tiene a todos los vecinos o a muchos vecinos de la zona en contra. Que de nada le va a servir empeñarse en inaugurar un proyecto cuando, ¿qué va a ocurrir durante las obras? ¿Qué va a ocurrir después de las obras? Mire el resultado del Partido Socialista en Avechuco, eh, donde se empeñó en hacerlo sí porque sí. A ver si a usted le va a pasar lo mismo. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Comerón. Terminado el debate, procede la votación de la moción presentada en turno popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Por lo tanto, decae la moción. Con los votos favorables del Grupo Popular podemos seguir y El voto contrario de e. H. Bildu, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista. Aprovecho para eh, dar eh, saludar y despedir al turno popular y desearles un buen fin de semana. Seguimos con el orden del día del Pleno, en este caso una moción del Grupo Irabasi sobre un proceso participativo para la elección de quién lanza el chupinazo en Fiestas de la Blanca. Vamos a esperar, si le parece, 30 segundos hasta que el turno popular abandone la sala. Si alguien lo desea, se puede quedar ¿eh? a escuchar el resto del Pleno, ¿eh? Señor Fernández, tiene usted la palabra. Sí, mira, es que bueno, hemos traído esta moción a este pleno porque entendemos que hay que dar un paso más en el proceso, no, para decidir quién eh, lanza el, el chupinazo, no, el cohete de las fiestas. de de la Blanca, ¿no? Es cierto que en ocasiones, en algunos años esta elección ha estado en algunas ocasiones, pocas, pero en ocasiones ha estado salpicada de de polémica y hace ya unos años, y hay que reconocerlo, porque este grupo no estaba en este ayuntamiento, se dio un gran paso, que fue ceder a la parte social para que tenga ese honor, ese honor de dar comienzo a las fiestas de nuestra ciudad. Creo que y creemos desde Irabasi, y lo hemos manifestado desde el inicio de la legislatura que debemos dar otro paso. Eh, debemos eh, facilitar y dar la oportunidad a la ciudadanía de Vitoria de Gasteiz para que decida quién debe lanzar ese chupinazo, ya que es algo eh, muy importante. Y que el, estamos también en un proceso también de la propia democracia interna y democracia externa para que la ciudadanía se empodere y tenga y asuma decisiones de este ayuntamiento y que no sean los partidos políticos bien que decida o, o bien que, que, bueno, pues como el año pasado Escalería Bildu, con muy buena intención pero eh, lo tuvo que hacer de manera vamos a decir, esta institucional eh, lo, lo hiciera, nosotros entendemos que ya es el paso, ¿no? de, de dar y de institucionalizar institu 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 esta, esta situación, de darle forma y por eso hemos presentado esta, esta moción también porque entendemos que ya ha habido ayuntamientos muy cercanos como el de Iruña, con, la, con los Sanfermines que ya también han iniciado, hay otros, otros Experiencias, pero por no irnos tampoco mucho más, más lejos no y porque entendemos que tampoco podemos ignorar la opinión de, de los y las racistas en uno de los momentos más importantes de nuestra ciudad como es el, el, el chupinazo por lo tanto eh, habíamos solicitado o en el acuerdo está un proceso participativo para la elección de quién lanza las fiestas de la banca es cierto que eh, hablando con Escuela de Ría bildu pues bueno pues hay otra alternativa nosotros no queremos entrar tanto en el cómo tiene que producirse ese proceso participativo sino en el fin que tiene que ser proceso participativo y ponemos una fecha o un plazo porque tenemos que hay tiempo. Ahora estamos a principios de mayo, hay tiempo para desarrollar un proceso participativo de cara a las próximas fiestas de La Blanca. Y tampoco me voy a extender mucho más porque creo que la moción es bastante clara. Señor Fernández. Ah, barkatu, barkatu, ez es que no, no te kontrolaba el orden. Entonces, tiene la palabra el señor eh, González. Gracias. Mi esker, Gonzalo Anderea. Eh, bueno, enaz luzatuko, es, enaz finean, pues, eh, guke eh, compartitzen genuen eh, irabasi que eh, sea mozio honetan eh, ekarri duen e, eh, argudioa ez da, eh, guk uste dugu eh, posible dela eh pues eh, hainbat eh, ekimen eh, jaietako ekimenak ba hobetzea eh hobekuntza eh, bat eh, izango zen hain zuzen eh koete botatzea eh, parte hartze prozesu baten bidez eh erabakitzea nago botako duen izan ere, pues, behar aipatu duenez, gure taldeari zegokion pasaren urtean e, erabakitzea no bota behar zuen, eta gure, gure taldeak, pues, e, gure e, baliabideekin jarri zuen iaz e, parte hartze prozesu bat, e, oso aberazgarria izan zen guretzat, oso, oso polita, bezaldetik, emaitza guztiok ikusi genuen, eta guk uste, uste dugu pues, posible dela e, nolabait alako prozedura bat e, instituzionalizatzea, ez da. E, beste mm. beste hitz egin genuen gure artean, e, zen nik uste du konpartitzen genuela, e, ikusten nuen konpartitzen kompart, genuela, e, nahi genuela ja e, aurtengo jaietarako, e, e prozesu hau, e, parte hartze prozesu hau indarrean jartzea, eta ja, bi mi, mila eta mazazpiko e, no, no botako duen erabakitzeko orduan ja, e, e, prozesu parte hartzaile baten bidez egitea, e, eta horretarako guk uste genuen e, e, lantalde bat sortzea baino hobe e, zela egitea prozedura azkarrago bat e, ala nola, pues hemen e, ona ekarri genuena, ez pues, presta bezala parte e, e, e zerbitzua pues, kultura zerbitzuarekin batera edo, edo e, kolaborazioan parte hartze e, e, e prestatzea e, 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 proposamen bat ekartzea e, eh, ontzat ematea eta batez ere hori eh, jartzea kronologia bat non eh, planteatzen da ja e, eh, aurtengo 2008ko jaietako e, eh, koetea e, eh, prozesu eh, parte hartzele baten bidez eh, erabakitzea eta besterik ez. Eskerrik asko, González Jauna, orain Podemos taldearen txanda. Sí, gracias, señor alcalde. Eh, señor Fernández, dice usted en, en su moción algo así como que creemos que hay que fomentar la implicación de la ciudadanía en todos los ámbitos municipales. Es hora de dejar atrás la elección a dedo bajo el único criterio del grupo municipal de turno. Tengo que decirle que no puedo estar más de acuerdo con usted y que evidentemente en esta moción que usted presenta y que secunda eh, Bildu con, con, otra, con otro añadido, pues evidentemente vamos a estar a, a favor y vamos a estar a favor simplemente porque estamos absolutamente de acuerdo con los procedimientos de participación ciudadana para lanzar el chupinazo para elegir otras cuestiones festivas para consultar a la ciudadanía sobre movilidad, para consultar a la ciudadanía sobre aquellas cosas estratégicas de la ciudad que quedan por definir y llevamos sin definir desde hace año y pico, es decir, Dentro de nuestro ADN, dentro de nuestra forma de entender la política, el punto número uno A es consultar a la gente a quien la política va a afectar. Nada más que eso. Gracias. Es que Ricasco Cerezo Lajana, y socialista Rinchanda, Canto Anderia. Vale, es que Ricasco Alcatellauna, eh, bueno, nosotros nos consideramos un equipo de gobierno al que le gusta la participación ciudadana. Eh, no... En vano hemos eh, puesto en marcha en el primero, entre todos, el reglamento de consultas. Y, en segundo lugar, el proceso participativo de los perdón, el proceso de los presupuestos eh, participativos. El objetivo es eh, ir dando pasos para pasar de una ciudadanía pasiva a una ciudadanía activa, una ciudadanía que toma parte en las decisiones, que toma parte en aquello que transcurre, aquello que afecta al desarrollo de la ciudad y de su día a día, eh, la participación entendida en esos, en esos términos. Eh, no comparto yo, aquí dice una frase, las fiestas de la, blanca, de, la, uy, perdón, de la Blanca son patrimonio de los y las gastistarras, no de los grupos políticos, y no lo son. Sí, precisamente por eso, la, el, el, cómo se lanza el chupinazo, hasta el año 99 lo lanzaba el señor alcalde, y a partir de ahí se cedía ¿no? cada grupo a miembros de la sociedad civil, como el Banco de eh, Donantes de Sangre de Álava, Banco de Alimentos, Asociación 3 de Marzo. Incluso ha habido grupos políticos cuando les ha tocado el turno que han elegido otro mecanismo de, de elección, como bien ha explicado el señor González, y que eh, han surgido como, por ejemplo, el, de, el del año pasado de Bildu, o eh, hace unos años que se decidió elegir a cuatro ciudadanos anónimos por parte de, de otro grupo político, que ahora no recuerdo exactamente el nombre. Y nos, no nos parece un mal, un mal sistema de elección no nos parece que sea eh, poco participativo delegar en, en miembros de la so sociedad civil cada grupo político en el que estime con tal pero bueno tampoco eh, nos negamos a mejorarlo. de hecho las fiestas de la blanca eh, de año en año se revisan y se intentan mejorar. Eh, por lo menos así lo hacemos desde el departamento de cultura que siempre hay cosas que mejorar por supuesto. Cuando hablamos de política siempre hay cosas que mejorar y se pueden hacer mejor. Y es por eso que eh, el, como equipo de gobierno bueno hemos presentado, vamos a presentar una enmienda invoque pues eh, aunando un poco lo que lo que queremos transmitir. Eh, no estamos cerrados a, a mejorar el proceso de elección del chupinazo, pero creemos que eh, los plazos que se dan y el método un poco que se, que se propone, pues bueno, que tiene que estar más abierto. ¿no? Y además de que esta legislatura hemos empezado ya con unas reglas de juego y tampoco nos parecía eh, apropiado cambiarlas a mitad de partido. Y que eh, sigamos en su curso y que más adelante eh, lo valoremos. Pero bueno, ahí les pasamos la enmienda y en mi segundo turno pues podremos eh, seguir debatiendo o explicando muchas gracias en acanto turno del grupo nacionalista señora aguirre bueno es que, es que... sí a ver si los grupos pueden disponer de la enmienda boche que ha presentado la señora Canto en estos momentos. Y si no, pues yo lo que solicito es que se haga copia para que... Bien, ¿están las copias? Sí. bai, bai Euskalderi Jetsalaren txanda, Agirre Anderea. Erikasko, Alkate Jauna. Eh, bueno, nuestro grupo eh, estamos, por supuesto, eh, faltaría más de acuerdo con todo, eh, la, con la participación ciudadana, con la instalación de los procesos participativos y las consultas ciudadanas, porque bueno, pues en, eh, hacemos memoria en, la, en, la, en el inicio de la legislatura, bueno, pues fuimos eh, los que comenzamos y, y, y fomentamos ¿no? la participación ciudadana con consenso político y en este mismo pleno todas y todos pues conseguimos eh, aprobar la, los reglamentos y todo aquello que bueno, hoy en día nos permite pues, fomentar la, la participación ciudadana en nuestro ayuntamiento ¿no? a partir de esta legislatura. Eh, como así también lo que está recogido en el reglamento del Pleno y que hace eh, referencia a esta eh, propuesta, a las propuestas que, que realizan los grupos Irabasi y, y, y el grupo EH Bildu. ¿no? Eh, pero sí que nos, nuestro grupo consideramos eh, que eh, existe este reglamento del Pleno, donde se regula un procedimiento para llevar a cabo estas propuestas de la elección de la persona que realice el chupinazo en, en, en nuestra ciudad y. Eh, también me pregunto, nos preguntamos por qué ahora, ¿no? ¿Por qué eh, eh, se rompen las, las reglas del juego ahora a, en este momento ¿no? a mitad del partido? ¿Por qué estas prisas en hacerlo ahora? Bueno, tampoco eh, creemos, yo particularmente, eh, no creo que este sea tampoco un asunto urgente y estratégico para la ciudadanía no. Eh, consideramos y considero que esta propuesta, mejorarla, como también ha dicho la señora Canto, eh, o hacerla bueno, pues de la manera que consideremos que puede ser un proceso. El proceso participativo, por supuesto, eh, tenía que haberse eh, realizado eh, no a través de un planteamiento o a través de una moción, sino que podíamos haber utilizado, o, o, o se podía haber utilizado los proponentes eh, la manera habitual eh, de, de realizarlo el proceso habitual para realizar este, este tipo de, de, de cuestiones o de temas que queremos que sean de una manera participada bueno, pues para así eh, poder eh, eh, realizar, bueno, pues como propone eh, el Grupo Socialista. Bueno, pues, eh, una mejor manera de revisar el proceso a, a elegir eh, para la persona que le hace el chupinazo y hacerlo de una manera más participada y revisar, por supuesto, pues, el reglamento que, que en estos eh, momentos tenemos en el reglamento, vamos, que, que está el reglamento del Pleno. ¿no? Entonces, por ello, eh, vamos a votar en contra de la moción presentada por el Grupo Irabasi o la conjunta del Grupo Irabasi y del Grupo EH Bildu y sí que vamos a votar a favor de la propuesta realizada por el Grupo Socialista porque creemos creo que recoge más el realizar este análisis de esta manera más participada y sobre todo también teniendo en cuenta eh, pues bueno, si tenemos que hacer alguna modificación del reglamento actual y la vemos más acorde con, con nuestros eh, planteamientos y argumentos que acabo de dar Es Casco Esquerri Casco Suri Agirre Popular en Gracias, buenos días. Eh, bueno, nosotros eh, vamos a empezar diciendo que vamos a votar en contra tanto de la moción que presenta Irabasí, que luego a la que luego se ha sumado Bildu, como de la moción que presenta el Partido Socialista eh, y el Partido Nacionalista Vasco. Porque, bueno, pues desde el año 57, cuando se tira el primer chupinazo con la primera baja de Celedón, han sido diferentes las personas que han tenido el honor de tirar el chupinazo: concejales, de festejos, alcaldes durante muchos años durante muchos años y desde el año 99, con el gobierno de Alfonso Alonso, eh, pues se estableció ese turno rotatorio para que todos los grupos eh, pudieran tirarlo. Posteriormente, como también conocen, desde el año 2007 son diferentes colectivos, eh, por decisión de los diferentes grupos políticos, mmm, quienes tienen eh, el honor de tirar el chupinazo. Eh, yo creo que tanto un alcalde como un grupo político, como eh, cualquier asociación o entidad elegida por los propios grupos políticos a través del sistema que sea, es absolutamente representativo de los 245.000 vitorianos eh, que vivimos aquí y por tanto eh, entendemos que, que, que no hay lugar para, eh, para votar a favor ni de una eh, ni de otra enmienda. Entiendo que la enmienda transada que luego presentan Irabas y Bildu pues viene a decir bastante poco respecto de la original de Ira Basí. Entiendo que en este caso el grupo Ira Basí pues, eh, es un alma caritativa y ha permitido que Irabasi, eh, que EH Bildu se sume a una oportunidad pues, que por lo visto se les ha pasado, porque habitualmente esto suele ser una cuestión, una cuestión suya, pero no viene a aportar mucho. Aún así vamos a votar en contra. Y respecto a la del eh, Partido Nacionalista y Partido Socialista, pues yo no sé a qué se refieren con revisar el reglamento del Pleno. Podemos estar revisando el reglamento del Pleno constantemente para... Para mí, bajo mi punto de vista, esto es un, una, una forma más, una vía de escape para, para no votar en contra de la de, eh, de la propuesta de Ira Basí y de H. Bildu, porque en el fondo a ustedes tampoco eh, les interesa eh, esta cuestión y yo creo que tampoco están de acuerdo. Por eso plantean una cosa que pues, que viene a decir pues bastante poco por no, por no decir nada. Eh, no obstante, quisiera hacer referencia a bueno, pues hace un par de años atrás, con las primeras juntas de portavoces, eh, donde eh, bueno, pues el, el señor Hurtaran eh, bueno, pues era, creo que sacaron a debate esta cuestión y eran conscientes de que pues, no todos los grupos iban a tener la posibilidad de tirar el chupinazo, de decidir quién tira el chupinazo en esta legislatura. Y él mismo se comprometió eh, pues a, a buscar una solución e incluso a, el año en el que le tocara al Grupo Nacionalista, que es en este 2017, pues incluso cederlo o hacerlo de forma conjunta. Por tanto, consideramos que no es un problema, eh, un problema de este grupo y, y le instamos, le pido a la señora Guerra que se lo traslade a la señora Hurtaran para no hacerle eh, mención directa, eh, que bueno pues que sea el alcalde no el que, el que, el que intente darle una solución a, a, a esta cuestión. Y por tanto, nosotros vamos a votar en contra de las dos, de las dos opciones. Gracias, señor García. Turno de réplica, señor Fernández. Sí, bueno, por... en primer lugar, en cuanto a la, la moción, eh, por la verdad, estoy con el señor García Calvo. La verdad es que presentar esto y presentar nada, decir que no está de acuerdo, es, es lo mismo, porque realmente no, no se deja nada claro. No hay nada que tácticamente puedan decir qué es lo que pretenden, porque de manera más participativa es, es un término mucho más genérico que marcar que quieres un proceso participativo. En lo que pues, Por lo tanto, pues no vamos a apoyarla, vamos a votar en contra, porque de salir estos o salir nada, pues es lo mismo. Aquí también queda demostrado eh, quién cree realmente en un proceso participativo y quién cree realmente en que la ciudadanía eh, decida cuestiones de este ayuntamiento y qué mejor que, que las fiestas de, de esta ciudad. ¿no? Y, y a mí, eh, ya, eh, entro también con lo que decía el señor García Calvo. A mí lo pues, absolutamente representativo no es que lo decida un grupo político, lo absolutamente representativo es que sea la ciudadanía la que decida, que realmente es la que con su elección, vía votos o ya veríamos cómo, decida quién eh, lanza el chupinazo. Eso es lo realmente representativo y no a raíz de la decisión de un partido político, que en unas cuestiones pues, nos puede parecer mejor o peor tirar de un lado o de otro. Creemos que es la ciudadanía la que tiene que, que decidir. Y esto no es... Porque íbamos a poner las cartas sobre la mesa. No es porque Irava así o en este caso también podemos, no podamos decidir si en esta legislatura. Es algo absurdo. Eso es algo absurdo, si se deja caer. Porque desde el inicio, desde la primera junta por 12, hemos dicho que queríamos un proceso participativo para esta cuestión. O sea, eso es, No hemos planteado esto a mitad. Si lo planteamos ahora es porque reiteradamente lo hemos hecho público y también en, de forma privada. Y porque creemos que es el momento adecuado. Y porque por, entendemos que tampoco es que estamos a, hablando de algo absolutamente, no sé, eh, que, que requiera una, un gran imaginario cuando ya tenemos herramientas de participación que podemos amoldar a este proceso de, de elección. Es, de, es decir, aquí es, o apostamos o no apostamos por proceso participativo de cara al chupinazo. Y ya está, no hay, no, hay más, no hay más debate en esto. Nosotros hablamos de, de consenso y hablamos de que sea la ciudadanía quien decida y de, de marcar en San Fermín. Y ahí sí que tanto al Partido Socialista Vasco como al Partido Socialista me sorprende que allí sí que estén de acuerdo y aquí no. Me ha sorprendido. Pero bueno, ahí cada, cada cual con sus incongruencias. Lo que entendemos es que es un proceso participativo, no vamos a apoyar a la del Partido Socialista porque nos parece que, que es no decir nada y para no decir nada casi dejemos que no salga nada. Y esperemos que esto sirva de reflexión para que apoyen la, la nuestra, que marcamos un plazo para que ya en estas fiestas eh, podamos tener un proceso participativo para el seminario de Mi esker zuri, Gonzalez jauna, orain eh, Podemo, no, orain EH Bilduren txanda, Gonzalez jauna. Es, eh, bueno, desde luego eh, lanzamiento del cohete pues es un momento festivo eh, relevante en, la, el, el transcurso de las fiestas de Vitoria. Desde luego no lo vivimos como ningún problema, O sea, no, no, es, no es una cuestión de eh, que, que tenga por qué generar una, una especie de controversia. Tal. O sea, no vivimos con ningún problema y efectivamente no es que ahora nos sumemos. A, o sea, es que lo he expresado antes eh, en euskera tranquilo y sin acento catalán y yo creo que, que me habrá entendido. O sea, es que nosotros lo hicimos el año pasado y efectivamente si, si, no, se, si no se aprueba esta moción, pues el PNV que es a quien le toca este año, pues efectivamente podrá arbitrar un procedimiento a su manera y también hacerlo si cree en la participación. Y ustedes cuando les toque, pues lo mismo. Entonces, no lo oímos con, con especial tensión, simplemente que creemos en ello y creemos que es posible institucionalizarlo porque creemos que las tradiciones evolucionan y se pueden mejorar y queremos que efectivamente como otros aspectos como bien ha dicho la señora canto otros aspectos de la fiesta a lo largo de los años van evolucionando, van transformándose y, y en definitiva la cuestión es que vayan mejorándose. Pues esto este este momento, este mom eh, momento especial de, del transcurso de las de las fiestas de, de Vitoria, precisamente el que da el arranque, pues también ha sufrido muchas evoluciones, no solo en la parte de arriba de la balconada, también en la parte de abajo de la balconada y e incluso eh, la bajada desde, desde, desde la torre hasta, hasta el balcón. Entonces sin más planteamos este procedimiento, porque creemos que se puede mejorar, porque nosotros ya lo hemos hecho porque lo hemos visto porque fue enriquecedor, porque el resultado eh, a, la, a las vistas quedó, eh, yo creo que, que se vivió en la ciudadanía en general, como, como que se había enriquecido el proceso, y creemos que, que es exportable o incorporable a, a, al, al, al entramado institucional. Y, y creemos que además, es, eh, con las herramientas que tiene el Gobierno, lo puede hacer para las fiestas de este año. Y, y, y el procedimiento que salga, pues bueno, si, si eh, desde el punto de vista jurídico pues si hay algo que decir, pues ya nos dirá en su momento la. La secretaría del Pleno, si está bien enfocado no está bien enfocado, pero nosotros creemos que sí que se puede hacer se debe a, se, y como es una mejora que se, que se debe hacer. Y, y tampoco, no, desde luego, no lo vamos a vivir como, como un problema. Creo que es la expresión que… No, no es un problema, es una mejora. O sea, es un avance las tradiciones que avancen. Es la manera de que vivan. Gracias. Esker Rikasko, González Jauna, Orain Alder Socialista de Canto Anderea, marca tú Cerezo la Jauna, Suria Perdón, gracias, señor alcalde. Vamos a ver, yo creo que es que al final tenemos problemas de conceptos entre distintos partidos políticos y entre distintas tendencias. La participación eh, se puede entender de dos formas básicas y fundamentales, y no me estoy inventando nada, Europa está llena de ejemplos. Como discurso político o como cultura, eh, cultura democrática. Si lo utilizamos como discurso político, pues nos podemos encontrar con que al principio de una legislatura... Eh, se sientan una serie de partidos políticos juntos, deciden una estrategia, uno, un objetivo común, un cómo hacer las cosas, y que a mitad de legislatura, eh, donde había tres millones para que la gente participase y decidiese, ya no lo hay en función de criterios. Donde los conceptos estratégicos para la ciudad, para unos son unos y para otros son otros, por ejemplo. Donde no se entiende... Que esos tres millones están dentro del presupuesto y no son sobre el presupuesto. Es decir, que la capacidad que tiene la ciudadanía para ejercer la toma de decisiones es una u otra en función de la concepción política de cada uno. Eh, señor Calvo, le comento, vamos a ver. Señor Calvo, y si me permiten, el resto de la Cámara. ¿Ustedes dirían que Suiza es un país antidemocrático? o los Estados Unidos de América, que creo que bueno, primos míos no son, pues resulta que los procesos consultivos, participativos y vinculantes en esos países están presentes desde hace muchísimos años. ¿Usted se cree, señor Calvo, más demócrata que un político suizo? Pues seguramente no. ¿Y cree usted que un político suizo, suizo tiene menos representatividad a la hora de ser elegido que usted? Pues no. Eso es cultura democrática y forma de entender la participación. Y va desde esto, desde el tema del chupinazo, a como decía en mi primera intervención, a decidir qué se hace con parte del presupuesto y que lo decida la gente. Y que eso sea inamovible, porque es decisión de la gente, no de los políticos. No de los políticos. Por último, curiosamente, curiosamente. El Partido Socialista, apoyado por el Partido Nacionalista Vasco, presenta algo así como que modificar o revisar el reglamento del Pleno de cara a realizar de forma participativa el proceso de elección de la persona que lanza el chupinazo. Pues hombre, evidentemente le voy a votar en contra y no porque no me parezca bien ni mal, porque, sino porque lo que ya venimos reclamando desde otros partidos y del que represento es que se pudiese hacer lo posible y lo imposible para que aquello que recogía el espíritu de lo que se firmó en las consultas ciudadanas, que era preguntarle a la ciudadanía de Vitoria gasteiz qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer con su dinero, con sus intereses, se puede llegar a hacer. Gracias. Gracias a usted. Ahora invalida la de Enchandac, canto Andrea. Vale, voy a intentar eh, sintetizar, ir por partes, porque claro, empezar hablando de lanzar un cohete y terminar hablando de Estados Unidos, pues eh, des desubica un poco. Eh, y Suiza desubica un poco, ¿no? Vamos a ver, eh, participación, participación es una palabra que se manosea mucho, ¿no? Que se, 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 se usa mucho, se dice mucho. Y cada vez más, y está bien que, que intentemos ser cada vez más participativos, incluso que los partidos políticos eh, poco a poco la vayamos usando más veces. Pero, vamos a ver, eh, no se puede plantear un falso debate ni un falso dilema. No se puede decir que porque yo considere que el sistema de chupinazo que estamos utilizando es correcto, estoy en contra de la participación ciudadana. Hombre, a ver. Vamos a ver, no sé, creo que es un poco eh, hacer un debate así un poco de brocha gorda y planteando un dilema que no es tal desde mi punto de vista. Eh, yo no, y encima es que yo no estoy en contra de lo que usted propone. Pero quiero eh, tener más tiempo. Queremos ver qué opciones son las mejores para hacerlo más participativo. Nada más que vayan a votar en contra. Tal, bueno, eh, según he hecho así números creo que no va a salir nada. Y no sé, tal vez arrancar un compromiso de revisarlo y mejorarlo sea mejor que no arrancar nada. Pero en cualquier caso yo eh, lo dejo ahí eh, con ninguna intención más allá de la que también reflexione usted. Eh, sobre el tema de los presupuestos participativos, pues mire, señor Cerezuela, la participación ciudadana es, eh, es viva. Es viva porque, eh, primero, porque no se había hecho antes y entonces ahora estamos un poco de nuevas. Y segundo, porque mm, cada día cambia. Y, y digo cada día cambia es porque eh, no, no podemos decir, vamos a hacerlo así, lo vamos a hacer así siempre, porque esto es participación. Habrá que escuchar, habrá que ver qué ha salido mal. Habrá que ver cómo se puede mejorar y habrá que tomar decisiones en consecuencia. Y es precisamente por eso por lo que eh, los presupuestos participativos han tenido un cambio para mejorarlos, no para quitarlos, por supuesto, porque los, presu los presupuestos participativos han venido para quedarse. Al igual que el reglamento de consultas, eso es participación. Participación es intentar que la ciudadanía pase de ser pasiva a ser activa en las decisiones. Y eh, eso se consigue poco a poco. Eh, y no hace. Bueno, claro, yo siempre me voy muy atrás en el tiempo, ¿no? A hablar, pero lo de la participación no lo hemos inventado nosotros, ni lo han inventado los nuevos partidos. Lo de la participación se viene usando en eh, sociedades muy antiguas de hace muchísimo tiempo. Y de ahí se han sacado muchas ideas, otras muy malas que no hay que recordar. En cualquier caso, eh, seguiremos adelante eh, con la intención de mejorar las fiestas, incluido el chupinazo, que evidentemente no va a generar un drama ni, ni, ni una alarma social, yo solo entiendo. Pero eh, también forma parte, como usted bien ha dicho, y eh, trataremos de mejorarlo con el, con el paso. Si no se acepta la enmienda y sale finalmente rechazada tanto las enmiendas como la moción el equipo de gobierno trabajará por mejorar las fiestas de Victoria como hace cada año. Y sin más, muchas gracias. Gracias a usted, señora Canto. Turno del grupo nacionalista, señora Aguirre. Es que de casco. Bueno, yo creo que eh, en este Pleno nadie podemos cuestionar la participación ciudadana en esta institución y, además, vuelvo a repetir, con el consenso político que hicimos todos para hacer los reglamentos y para hacer eh, todo a favor de una participación real y, y concreta. Y, además, hemos dado pasos y hemos hecho cosas y, vamos, y eso yo creo que nadie. Y, y, desde luego, la crítica al Partido Nacionalista Vasco, pues, desde luego, vamos, no es no, no es de recibo en este sentido, ¿no? Eh, nosotros estamos de acuerdo en. en en lo que es en las propuestas presentadas en cuanto a fondo, pero no en cuanto a forma. Es por eso que junto con la señora Canto es eh, estamos eh, hay que hacer las cosas y yo creo que no sé si se ha entendido lo que proponemos en la enmienda es un doble sentido, es decir eh, tanto si queremos hacer un eh, proceso participativo o queremos hacer una modificación de lo que estamos realizando ahora los grupos políticos o dar opción a la ciudadanía vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo sin prisas y vamos a ir analizándolo y todo ello bueno, pues eh, desde las bases, como hemos hablado siempre, eh, los grupos políticos que lo están diciendo ustedes y a través de, las, de los canales habituales, con lo cual todo esto que queremos hacer de mejoras lo que, que hemos manifestado en la enmienda, pero de una manera más completa y más global, de acuerdo a los reglamentos, como estamos acostumbrados a también regularizar y reglamentar la participación ciudadana, con el reglamento del pleno que tenemos, o saltarnoslo, no lo sé. Y luego también la, la, el tema de procesos participativos o lo que consideremos, que de una forma más. Eh, más tranquila y más seria, ¿no?, y además con más garantías. En cuanto a lo que dice el señor González de Bildu, bueno, pues, pues, pues bueno, es que ustedes, eh, con la crítica a nuestro partido que nos toca este año, es que ustedes han tenido la oportunidad de decidir en su momento, respetando el turno de reglamento, lo que ustedes quisieron hacer en el chupinazo. ¿No? Ahora, ¿por qué modificar las reglas del juego cuando nos toca a nosotros? Pues no lo no, no, entendemos. Y ustedes sí eligieron su proceso, un proceso suyo, no era del ayuntamiento. Eh, hicieron sus criterios y, bueno, pues también eh, entre aquellos, bueno, pues a los que habían elegido, ¿no? Sin más, gracias. Gracias, señora Aguirre. Para acabar, señor García. Gracias. Eh, bien, yo creo que se nos está descentrando un poco el, el debate, ¿no? Eh, pero sí que, por, por, puntualizar alguna cosa, que quiero decir que votar en contra de la moción que presentan hoy Irabasí así y y a eh, no estamos votando. Nos, no quiere decir que nos posicionamos en contra de la participación. Nada más lejos. Nosotros, como grupo político, creemos en la participación eh, directa. No sé si conoce un dato. Eh, que le voy a comentar, es que es el servicio de participación ciudadana se creó eh, con un gobierno del Partido Popular, precisamente, que desarrolló los órganos de participación que después eh, hemos, hemos eh, los que hemos trabajado, y también creemos en la, en la democracia representativa, y por eso creemos que la actual fórmula, pues es eh, representa eh, o hace que, que los ciudadanos se sientan eh, representados cuando un grupo político eh, o a través de una asociación o una entidad, pues se eh, lanzan el, el, el chupinazo. Usted representa a una serie de votantes, nosotros a otros y así eh, sucesivamente. Pero yo creo que el tema central es que este año, pues el... El encargado de, de decidir quién tira o quién deja de tirar el chupinazo es el, el grupo nacionalista vasco. Por tanto, yo creo que ahí está la cuestión. Tiene que ser el Partido Nacionalista Vasco, que además es el, el, el partido que está en el gobierno, quien decida, eh, quien decida sobre esta cuestión. Porque es que la moción que nos han presentado no nos dice absolutamente nada. Revisar el reglamento del pleno no garantiza que vaya a ser que la decisión de quién tire el chupinazo sea más o menos participada. Por tanto, esa es nuestra postura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Terminado el debate, procede la votación, en primer lugar, de la enmienda boche presentada por los grupos PS y PNV respecto al proceso participativo para la elección de quién lanza el chupinazo en fiestas de La Blanca. Todos conocen el texto, su contenido. Bien, por lo tanto, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Decae, por lo tanto, esta. Enmienda con los votos favorables del Grupo Nacionalista y Socialista y el voto contrario del resto de formaciones políticas de la Corporación. Ahora corresponde eh, la votación de la enmienda que han transado el Grupo Proponente y el Grupo de H. Bildu. El Grupo Virabas y el Grupo de H. Bildu. Respecto a esta misma cuestión. ¿Votos eh, a favor? ¿Votos en contra? ¿Tanto también decae la enmienda transada por los dos grupos, con el voto favorable del de grupo EH de Bildu. Podemos ir a BASI y el voto contrario del Grupo Popular, Grupo Nacionalista y Grupo Socialista. Bien, debatida esta cuestión, pasamos al siguiente punto del orden del día. En este caso, el sexto, una moción del grupo EH Bildu sobre la corrupción. ¿Quién va a intervenir? Sí, señor Miguel. Bueno, no es decir nada nuevo saber, el decir que la corrupción es una de las principales lacras eh, sociales y políticas que sufrimos tanto en el Estado español como, como en Euskal Herria y, y es por ello que, que decidimos traer este tema a este Pleno eh, tanto para debatirlo como para votar la aplicación de los puntos de la moción. Y es que pues el, escándalo, es el escándalo público que se es está... Eh, eh, reviviendo las últimas semanas, eh, ya supura, supera, supera todos los bochornos. Creemos que toda, todo el Estado está corrupto de arriba abajo, desde la monarquía, pasando por presidentes autonómicos, por multitud de ministros, por alcaldes, interviene el Poder Judicial. Y creemos que el nivel del debate no solo tiene que ser a nivel eh, estatal, sino que creemos que hay que meterle mano desde todas las instituciones y sobre todo de las instituciones más locales como este Ayuntamiento de Vitoria Gasteis, en el que la corrupción también eh, nos toca. Hablamos mucho de corrupción, eh, pero se habla poco de ciertos factores que son vitales. Y voy a empezar por el primero. Y el primero es que existe una corrupción ilegal. Esto que estoy diciendo es hasta redundante, ¿no? Corrupción ilegal. Pero no es tan redundante porque existe también la corrupción legal. Y esto es un tema que normalmente no se habla y es importantísimo. Y, en esta, corrup y esta corrupción legal se puede entender muy claramente eh, analizando muy someramente el fallido Estado, eh, estado judicial del Estado español, el, el, el sistema judicial del Estado español. Al fin y al cabo, el poder legislativo lo tienen partidos corruptos y partidos corruptos... Eligen y determinan el sistema judicial. Por lo tanto, es muy fácil eh, que, el, que esta estructura de Estado que tenemos nos lleve a callejones sin salidas en la que la corrupción sea legal. Y entonces, ante esa corrupción legal, la salida siempre es vayamos a los tribunales y que los tribunales digan, pero es que existe una trampa muy grande. Ese es el primer punto que, sobre el que quería incidir. Y el segundo, que es también muy importante, es que se habla mucho de corruptos, pero se habla muy poco de corruptores. Y es que. Para que alguien se venda y para que alguien reciba dinero, alguien tiene que comprarle y alguien tiene que darle dinero. Y para que una empresa dé dinero, tiene que haber alguien desde la, desde la función pública que le dé unos retornos y unos beneficios para hacer rentable ese dinero por esa empresa. Hay una especie de colaboración público-privada, que está muy de moda, hay una colaboración público-privada en la que los responsables públicos abren las puertas a responsables privados para que hagan negocios. Siempre es así. Detrás de todas las tramas de corrupción hay unos corruptos, pero hay unos corruptores. Y siempre hablamos de los corruptos, pero nunca hablamos de los corruptores. Y son importantes, porque así como donde hay corruptos podrá seguir habiendo corrupción, allá donde siguen estando los mismos corruptores podrá seguir habiendo corrupción, porque en muchos casos son los que instigan y los que hacen ofertas y los que hacen guiños. Y estos dos puntos eh, son, son vitales para... Para abordar el debate de la corrupción y sin querer extenderme mucho más, que decir que este debate, como decía antes, es a un nivel estatal, pero también a nivel local, porque para explicarlo, en este ayuntamiento hemos vivido muchos casos de corrupción, digo yo, corrupción quizás legal, pero vamos a explicar el caso, por ejemplo, el caso de San Antonio, que hemos debatido muchas veces en este Pleno, y dirán los señores y señoras del Partido Popular, pero eso ya ha se, sido se un tribunal y, ya ha salido, eh, y se ha resuelto que no ha habido ningún tipo de negligencia, y volvemos a lo mismo, a lo de la corrupción legal. Y volvemos a la intervención por parte de partidos políticos corruptos en el sistema ju eh, judicial o de, o, de, o de valoración. Y es que en este caso, evidentemente, el señor Maroto y el señor Alonso y corporativos del Partido Popular salieron, eh, salieron, voy a decirlo con una palabra salieron de rositas, pero es que quien les juzgó fue una, una antigua compañera del Partido Popular. Es muy fácil que cuando el juez es tu amigo y cuando las leyes las hacen tus amigos, sales, sales eh, de rositas de un caso así. Y por eso, desde HBD lo que tenemos claro es que la solución entre toda esta maraña que no nos deja salir de la corrupción, que es quizá la primera eh, lacra social y política que hay en la calle, la única manera es que la calle nos saque de esta lacra. Porque si nosotros vamos a la calle y explicamos lo que pasó con el caso de San Antonio, ya no hablo casos graves de corrupción a nivel estatal, mucho más grandes, la gente te dice, a mí me lo dice mi madre, me lo dice mi hermana, y me lo dice mi primo, me dice, eso es una vergüenza, que un gobierno... A pesar de tener unos informes en los que los técnicos municipales le dicen que el precio en alquiler es uno, que un gobierno dé a un amiguete más dinero, eso es blanco y en botella, corrupción. Y esa gente no dice, no, pero es que este tribunal, el otro, ha salido indefenso y por eso hay que salir a la calle. Y por eso tenemos esta moción y creemos que lo que hay que hacer es, ya que las herramientas legales que tenemos no son eh, útiles para eh, empezar a solucionar estos problemas, creemos que hay tres pilares. Uno es identificar bien el problema, hay que crear un listado de listado de corruptos. Otro eh, es que crear un listado de corruptores, hay que saber quiénes son los corruptores para saber con quién jugamos y luego hay que hacer una labor de transparencia y de publicidad para que en la calle se sepa todo esto. Si los juzgados ordinarios, si los mecanismos que existen legales para hacer frente a la corrupción no son válidos, la calle tiene que ser el único juicio. Y eso es lo que venimos a presentar a través de esta moción. Y esperamos que, si realmente nos creemos el discurso en contra de la corrupción y queremos atajarlo también desde Gasteiz, contemos con vuestro apoyo. Es que Gasco. Gracias, señor Miguel. Señor Fernández. Sí, mira, Esquer. Bueno. Caso Gürtel, caso Fabra, el caso de Las Tarjetas Black, caso Bárcenas, caso Brugal, caso Palma Arena. El caso de Radiotelevisión radio radio, radio Valenciana, el caso de Cooperación en Valencia y el último, el, el caso Lezo. Es decir, casos de corrupción, de tráfico de intereses que en el día a día se están viviendo en el Estado español. Casos que están haciendo mucho daño a la ciudadanía están provocando una desafección política. Y casos que tienen nombre y apellidos, que es el caso del Partido Popular, que en la, en Madrid y en eh, Valencia, la verdad es que en, en, en una caja de manzanas es más fácil encontrar manzanas podridas que manzanas buenas. Estamos hablando de que encima vi, eh, hemos vivido ya el vergonzoso episodio de bueno, la detención de un expresidente de la Comunidad de Madrid. Vamos a vivir cómo un presidente español va eh, a ir a los juzgados a, a prestar declaración como testigo el caso Barcenas. Estamos prácticamente ya en ese estado de excepción por la corrupción, especialmente con ese nombre de apellidos del Partido Popular, y esos intereses también de grandes multinacionales que están utilizando a los partidos para sus beneficios propios. Es una situación de inestabilidad política clara. Es un caso que está provocando, como antes he comentado, una desafección política a la ciudadanía. Ese rechazo, ese continuo ver en los eh, informativos casos de corrupción y por lo tanto hay que salvar esa democracia, ese, hay que salvar eh, esas herramientas de transparencia, esas herramientas de claridad, de transparencia y por lo tanto, pues como la filosofía, estamos de acuerdo con la filosofía de la moción de Escalería de Abeldu, la vamos a apoyar, esperemos que con las herramientas que tenemos en, en, en este ayuntamiento pongamos luces y taquígrafos ta 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 a, a todos los casos que, que se pudieran dar en, en esta ciudad. Gracias, sí, señor Fernández. Señor Hinojal. Muchas gracias, señor presidente, teniente de alcalde. No sé cuál es el formalismo ahora. Muchas gracias. Eh, bueno, eh, el, señor de, el señor Miguel ha hecho, se me ha ido casi de Miguel porque luego voy a hablar de él, el señor Miguel ha hecho y ha hecho muy bien hablando de que hay corruptores y corrompidos, el señor Fernández ha hablado de una serie de casos, ya digo, el, se, se nos olvidó también el caso de, de Miguel, que también es un caso más cercano y que nos pilla por aquí, por aquí cerquita, pero también es verdad, y estando de acuerdo con lo que dicen ellos, que se nos olvidó también que la corrupción tiene... Eh, tiene consecuencias y las consecuencias pueden ser las listas de espera en Osakidecha, las consecuencias pueden ser la pobreza energética de la población, las consecuencias pueden ser la congelación de las pensiones o la congelación de la prestación por, por desempleo. ¿Y por qué tiene consecuencias? Porque al final esa corrupción lo que acaba poniendo son recursos de todos en el bolsillo de unos pocos, acabando el dinero que es eh, de toda la ciudadanía a unos pocos, normalmente empresarios, y a unos pocos políticos. Y esa corrupción legal, que el señor Miguel eh, la ha llamado así, nosotros le llamamos o amiguismo, tener amiguitos, eh, le hemos puesto un autobús y le llamamos trama también. Pero bueno, no quiero hacer mía la moción por, por coherencia procesal, no nos, gusta, no nos gusta hacer nuestras mociones que son de, de otros. Eh, como ya digo, la corrupción al final consiste en poner recursos que son de toda la ciudadanía al servicio de unos pocos. Eh, consiste en poner lo público al servicio de lo privado. Eh, consiste en que, en que los servicios que son eh, municipales, en este caso, pueden estar al servicio de unos, de unos poquitos. Eh, nosotros estamos de acuerdo con, con lo que pide H. EH Bildu en la, en la moción. El único punto en el que no sabemos muy bien sería cuando una empresa es grande o cuando no es grande, o sea, cuando podríamos empezar a incluirlas en ese, en ese listado, que entendemos que es un tema técnico, donde habría que definir con los técnicos municipales, pero también creemos que una empresa, aunque sea pequeña, si está imputada en un caso, aunque sea en una comunidad o una provincia cercana, quizá también tú pudieras estar en esa, en esa lista, porque también es una empresa corrupta, aunque sea, aunque sea pequeña. Pero bueno, eso será afinar y desarrollar la, la moción cuando esperemos que se apruebe en este Pleno, porque nosotros haremos nuestro voto. Nuestro otro voto positivo. Gracias, señor Hinojal, pues, señor Zapatero. Muchas gracias, señor Teniente Alcalde. Joder, señor Miguel, le he escuchado con muchísima atención y me ha dejado cojonado con la piruleta que se ha pegado, ¿eh? de corrupción legal, ilegal. Le tomo nota, ¿eh? Mira, el, es una anécdota, ¿eh? El otro día, eh, eh, un poco antes de, de la vuelta de vacaciones, de, de marcha de vacaciones, estaba tomando unas cañas con un grupo de conocidos, con amigos... Estaba saliendo todo el tema de, de los escándalos, ¿no? Y me dice este hombre, me dice, joder, Carlos, ¿no sabes la cara de gilís que se nos queda a los ciudadanos cuando nos llamáis a hacer la declaración de la renta con lo que está saliendo? Yo dije, pues lo entiendo perfectamente. Ahora bien, dicho lo anterior, me niego a admitir que toda la clase política sea corrupta. Es más... Confío absoluta y plenamente en cada uno de los miembros de la corporación municipal que me ha tocado el honor de ser copartícipe en esta legislatura. Que estoy en contra de la corrupción no se lo puede usted ni imaginar. Me repugna profesional y personalmente. Y todo el peso de la ley que tenga que caer con la mayor contundencia por parte de los jueces. Y confío también en, en el Poder Judicial. Porque están haciendo una labor bastante importante. Con lentitud, pero bastante importante. Y lentitud porque a lo mejor no tienen medios suficientes. Porque a lo mejor nuestro sistema de procesamiento judicial, ley de juiciamiento criminal, pues tiene sus defectos. Y que, se lo digo como ciudadano y como concejal, el que incumpla y vulnere la norma, todo el peso de la ley encima de él, sin piedad. Porque además estamos hablando... Del dinero de mis impuestos. Del dinero de los ciudadanos que vienen de su esfuerzo. De sus impuestos. Y cuando se saquean las arcas públicas son dineros de los ciudadanos. Y por tanto, todo el peso de la ley. Dicho lo anterior. Dicho lo anterior. Lo que no acabo de entender, con todo, con todo el respeto del mundo, es el planteamiento que me hacen en el petitum. Porque dicen... La primera parte dice tratos de favor a entidades privadas. Un apartado que desarrolla la cuestión de tratos de favor. A es que el ayuntamiento de Vitoria Gasteiz me niego a admitir, como el silogismo de Santo Tomás, la premisa mayor, que tenga tratos de favor por parte de ningún grupo. Me niego a admitirlo. Pero en segundo lugar dice... ¿Será necesario un estudio previo de la Secretaría del Ayuntamiento sobre la legalidad? Es que me niego a admitir que yo, como miembro de la Junta de Gobierno, apruebe algo conscientemente que sea ilegal. Solo faltaría. O que vaya en contra del criterio del interventor expresado abiertamente. Señor Miguel, con todos mis respetos. Pero luego, en el último apartado, dice... Un fichero público de grandes empresas, bueno, grandes y pequeñas, de todas, beneficiadas de este tipo de actuaciones, de concejales del partido político, de verdad que es que no me puedo admitir, no, no, mentalmente no me cabe, desde luego, desde luego yo no, pero no me cabe que ningún grupo de esta Cámara o de este, de este consistorio tenga tratos de favor con ninguna empresa. Relaciones que hay que tener con empresas, evidentemente pero todas las instituciones, la Diputación, Gobierno Vasco, Madrid, París, Barcelona, Londres, Bangkok. Ahora, de verdad, confío en cada uno de estos miembros de la corporación. Por tanto, en su buen hacer, de todos y cada uno. Por tanto, entendiendo que estamos en contra de la corrupción, solo faltaría, entiendo que, es que no, no se puede apoyar el petitum que usted ha planteado entendiendo que estoy, pero vamos, absolutamente en contra de cualquier tipo de corrupción, porque se juega en concreto con mi dinero, y eso me molesta profundamente. Gracias. Gracias, señor Zapatero. Señora Echiar. Es que Ricasco, eh, vamos a ver, a la vista de esta moción, la verdad es que la respuesta más evidente debería de, sería destacar el oportunismo del grupo EH Bildu. Un patético calificaría yo intento por mezclar cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver. Parto de que la corrupción es algo muy serio, muy serio. Comparto la intervención plenamente anterior. No creo que toda la clase eh, política en absoluto se pueda eh, meter en el mismo saco. Aquí se han citado algunos casos concretos, pero no se citan muchos que ni siquiera pasan la fase de instrucción, son archivados y, sin embargo, ya en los medios se han encargado de, de difundir eh, afirmaciones eh, rotundamente falsas y por eso me molesta, me molesta que se utilice un tema que es tan serio y de esta forma. Y es que no me voy a quedar en esta crítica, que sería quizá la más evidente, sino que me he tomado la molestia de analizar técnicamente. Por, tildando de escasa calidad técnica, porque me parece que es así la propuesta que plantea el señor Miguel. Y es que eh, el redactor de esa moción da la impresión de que desconoce, desde luego, el funcionamiento de la Administración municipal, porque la práctica totalidad de las iniciativas que plantea, cuando menos, si no son superfluas, sí si son reiterativas. Y esto lo digo porque se propone, en un primer punto, incorporar al Código de Conducta, Buen Gobierno y Compromiso por la Calidad Institucional del Ayuntamiento de Vitoria-Gastiz. La cuestión de los datos de favor a entidades privadas. Bueno, pues la actual redacción de ese código, elaborado en el seno de UDEL, ya establece que el cargo público representativo deberá evitar cualquier práctica que esté teñida de favoritismo o darpia que pueda sospecharse por la, por la ciudadanía que existe un trato de favor hacia personas o entidades. Deberá abstenerse de utilizar las prerrogativas de su cargo para beneficiar directa o indirectamente el interés privado propio o los intereses específicos de personas o grupos. En este sentido, la propuesta que usted plantea, señor Miguel, es cuando menos reiterativa. En el segundo punto de la moción se solicitan medidas de control y dice, en relación a los proyectos en los que directamente se plantea el nombre de una gran empresa como beneficiaria absoluta o parcial del mismo. ¿Qué entiende a H. Bildu por un proyecto municipal en el que directamente se plantea el nombre de una gran empresa como beneficiaria absoluta o parcial del mismo? ¿Qué, qué? Concrete, por favor. ¿Qué significa la expresión proyectos en los que se plantea una gran empresa? ¿Cuándo se supone que una gran empresa es beneficiaria absoluta o parcial de un proyecto municipal? ¿Usted cree que con esta seguridad se puede hacer una propuesta? ¿Se refiere a Chibildú a proyectos de obras municipales o a las modificaciones urbanísticas o a ambas cosas? En mi opinión, estas y otras cuestiones no se aclaran en absoluto. La moción de H. Bildu plantea cuatro medidas de control: un informe de legalidad de la secretaria municipal y otro del interventor municipal, publicidad a la ciudadanía e informes de seguimiento durante cinco años. Bueno, pues para la materialización de una obra pública, ya lo señalaban en, en, en alguna intervención anterior a la mía, la legislación plantea controles administrativos y técnicos mejor estructurados y, desde luego, más exhaustivos que los que plantea. En consecuencia, pues eh, resultan, y si no inútiles, reiterativos. Un proyecto de obra debe tener la supervisión de un técnico municipal sobre su viabilidad y su adecuación a la normativa urbanística vigente. Un funcionario experto en contratación valida el expediente para solicitación. El titular del órgano de apoyo... En en el ayuntamiento eh, corresponde a la Secretaría del Pleno, y el interventor asesoran a la Junta de Gobierno local, que es el órgano de contratación. A partir de la aprobación de la licitación, entran en juego todo un sistema de recursos en vía administrativa y judicial que pueden interponer los legitimados para ellos en las diferentes fases del expediente. Existe publicidad. Acceso a la información mediante el perfil del contratante, respectivos boletines oficiales. En la propia normativa vigente faculta a los grupos municipales para solicitar informes a la secretaria del Pleno y al interventor cuando lo juzgue conveniente. Los trámites administrativos y audiencia pública son aún más rigurosos y garantistas en relación a las modificaciones. No se entiende qué aportan las propuestas de H. Bildu incorporadas en la moción. En Vitoria Gastel, los controles existen y funcionan. Entiendo que sin necesidad de duplicarlos. En el tercer punto de la moción se solicita la creación de un fichero público de grandes empresas beneficiadas en este tipo de actuaciones. Tal y como está redactada la propuesta, los técnicos municipales no sabrían qué incluir en el fichero, ya que no se concreta a qué actuaciones municipales afectaría, ni tampoco qué se entiende por grandes empresas beneficiadas. En definitiva, se solicita también en este punto un registro de los concejales y partidos políticos que votan favorablemente estas actuaciones. Oiga, que es que las sesiones de pleno son públicas. Eh, la, esta propuesta es superflua, ya que los concejales, los partidos votan en las correspondientes actas de cada sesión de la Junta de Gobierno Local o del Pleno Municipal que están disponibles en la web. O sea, en conclusión, les pido que por lo menos reflexionen y planteen algo con mayor seriedad si quieren avanzar en el control. De, de, de esta cuestión tan delicada y tan seria como es la corrupción, y mejoren su propuesta. Y en ese caso, pues, bueno, eh, estaremos dispuestos a analizarla nuevamente y a ver si es eh, posible o interesa su incorporación o, o es viable técnicamente su incorporación. Muchas gracias. Gracias, señora Gonzalo. Señora Comulón. Sí, gracias. Bueno, pues voy a continuar eh, exactamente donde lo ha dejado eh, la señora Gonzalo, porque comparto totalmente que este que el contenido de esta de esta moción pues la verdad es que no hay por dónde por dónde cogerlo eh, y si aquí de lo que se está hablando si el objetivo de esto fuese una condena de la corrupción evidentemente habría una unanimidad por completo evidentemente eh, y aquí me voy a referir también a, a, a las palabras del de, de señor Zapatero eh, abogando y, 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 bueno, y planteando pues eh, que el interés que tiene quien habla y quien interviene en esta moción en primer lugar pues eh, lo hace con la intención de generalizar como si fuese todos como si fuésemos todos iguales cuando evidentemente no es así en absoluto y aquí todos eh, estamos en contra del terrorismo nos repugna el terrorismo el perdón el terrorismo perdón la, la corrupción eh, y y nos parece que lo que hay detrás de esta, lo que hay detrás de esta moción es eh, una acción más dentro de la campaña de Sortu que está llevando estos días en contra del Partido Popular. Y viene siendo así. Es una acción más dentro de esa repugnante campaña eh, cuyo lema es «Sacad vuestras sucias manos de Euskal Herria». Una campaña de acoso y hostigamiento al Partido Popular. Eh, que también está mm, sufriendo el Partido Nacionalista Vasco. Eh, hoy mismo aparece noticias que reflejan que 10 sedes del Partido Nacionalista Vasco han sido atacadas dentro de esta campaña de acoso. Eh, sí, me sorprende que sea un miembro de, de Alternativa el que defienda la postura de Sortu, la que dice y explica que rescata el lema del año 95, eh, exactamente el mismo, pues. Viniendo a reflejar que, efectivamente, en estos momentos de semanas complicadas, que aquí, prietas las filas, que somos los mismos, da igual que nos llamemos alternativas, sortu, bildu, eh, da igual que somos exactamente lo mismo. Y la verdad es que, que a nosotros nos preocupa eh, su actitud. El discurso que usted ha hecho, señor Miguel, es un discurso, desde mi punto de vista, extremadamente radical en cuanto que eh, propugnan que el sistema no funciona. Y así lo ha declarado usted. Habla de corrupción legal, ni más ni menos. De que el sistema judicial no es, no es válido, de que el sistema en sí no funciona. Porque es lo que quieren ustedes plantear, la inestabilidad en todo el sistema, ponerlo en duda. Porque si no, sería imposible llevar a cabo su proyecto totalitario, el que están defendiendo ustedes, el que llevan a la práctica estos días en la calle. Eh, no soportan los acuerdos que dan estabilidad a las instituciones, como los que ha habido estas semanas entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, que dan estabilidad a las instituciones que, insisto, es lo que no soportan. Y mezclan todo y hacen eh, mociones como esta, donde se habla de un proyecto en concreto que lo ponen en duda, como es el proyecto de Santa Bárbara, sin embargo luego en la intervención no se menciona en ningún lado porque ni ustedes mismos se lo creen. Eh, yo creo que el tema es tan serio, tan serio, que deberíamos tratarlo con la responsabilidad que se merece. La condena más absoluta a la corrupción, pero para poder luchar contra la corrupción, lo que se tiene que hacer es identificarla claramente y no mezclar, como usted ha dicho hoy aquí, hablando de que hay corrupción en este ayuntamiento, de que hay corrupción legal, de que hay… Bueno, es que su, sus argumentos, insisto… Eh, de un claro radicalismo porque el objetivo final que buscan es plantear lo que llevan planteando décadas que el sistema no funciona, que el sistema no es el adecuado, que el sistema no es el apropiado. Ustedes lo defienden, es su postura, insisto, desde nuestro punto de vista absolutamente totalitaria. Eh, pero desde luego, me nos parece muy poco responsable utilizar algo tan grave como la corrupción para buscar sus fines políticos que en este caso es insistir una vez más en que el Estado no funciona, las instituciones de las que nos hemos dotado democráticamente no funcionan y poner dudas en todo el sistema. Y que cuando hay decisiones y acuerdos políticos que dan estabilidad a las instituciones, que dan estabilidad a la sociedad, ustedes quieren reventarlas hasta el punto de llevar al acoso a eh, el hostigamiento, como hemos visto en las sedes del Partido Popular o en las sedes del Partido Nacionalista Vasco estos días. Eso también deberían condenarlo. Evidentemente no lo harán porque son ustedes, aunque con escasa presencia, todo hay que decirlo, eh, los que se plantan delante de la sede del Partido Popular eh, con el objetivo de, de hostigar y de intentar amedrentarnos. Que yo creo que tantos años después deberían conocernos y darse cuenta que esa vía nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. Gracias. Señor Converón, señor Miguel. Bueno, yo no sé si nosotros y nosotras, las gentes de Euskal Herria Bildu, somos los mismos que en el 95. Sí que puedo garantizar que somos gente que provenimos de culturas políticas que vienen desde aquellos años y también puedo garantizar que en todas estas décadas ni una sola persona de las culturas, perteneciente a las culturas políticas que hoy en día están en Euskal Herria Bildu, ha sido puesta en duda ni por un milímetro de corrupción. Sin embargo, los partidos políticos que tanto piden condenar la corrupción tienen aquí tesoreros nacionales, ministros, presidentes de comunidades autónomas, porque no hablamos del alcalde de, Al de Alcorcón o de Villarrobledo, hablamos de ministros, presidentes de comunidades autónomas del Endacaris hablamos de tesoreros nacionales, hablamos de partidos imputados por corrupción o el PNV también, con decenas de cargos de la cúpula a la besa imputadas por corrupción. Entonces, por lo tanto, sí que creo que aquí, que aquí, que esta moción no es baladí y sí que estamos pinchando en un nervio, en un nervio del sistema y aquí, que todo se mantenga atado y bien atado, todo es decir, si trae una moción para condenar la corrupción, nosotros condenamos, son dos palabras. Ahora, intentar tomar medidas para intentar soltar ese nudo que no nos permite avanzar en el tema de la corrupción, hay nada y lo digo, y las medidas que, tomo son, que pretendemos tomar son claras, y es hacer unos listados para que la gente sepa lo que está pasando porque el sistema jurídico establecido, lo mismo que la fiscalía no funcionan, pero es que es muy sencillo partidos corruptos eligen un poder judicial que a quién va a obedecer y partidos corruptos eligen una fiscalía que a quién va a obedecer es muy difícil que atar a un perro con longanizas. Es muy difícil, es muy difícil. Y por eso la un, el único mecanismo que será antisistema, por supuesto, soy antisistema, si, 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 si ser antisistema supone eh, acabar y abolir este sistema corrupto de arriba abajo, desde la Casa Real, pasando por ministros, por partidos políticos, por tesoreros nacionales, por to, eh, presidentes autonómicos, por supuesto que soy antisistema. Pero lo digo a mucha honra encima. Es que a día de hoy ser antisistema es ser gente de bien. Lo que no es ser gente de bien es apuntalar este sistema. Y también se ha metido el tema, por supuesto, por supuesto que hemos hecho crítica política al Partido Nacionalista Vasco por apuntalar un partido que está tambaleándose con toda la corrupción para sacar cuatro millones. Por supuesto que, está, que estamos en contra de eso y haremos crítica política, ¿cómo no? Porque nosotros creemos que la política está por encima de dinero y de proyectos, está, hay que cimentarla sobre valores éticos. Y para nosotros la lucha contra la corrupción está muy por encima de traer o no dos tramos de tren de alta velocidad o traer unos millones de euros. Por supuesto que haremos eh, lucha política contra eso, y al señor Zapatero le explicaré que decía que usted no entendía un poco la cuestión y que usted y que usted también decía que confianza plena en todos los corporativos. Yo hace poco vi un, un, un pequeño vídeo del, del, del antiguo presidente González de Madrid del Partido Popular que él mismo reconocía yo no confío ni en mí mismo. Yo no pondría la mano en el fuego ni por mí mismo. Vi ese vídeo, por lo tanto, yo tampoco pongo. Yo por mí mismo sí que la pongo, lo que no la pongo es por nadie más eh, de la gente de esta corporación. Y es que eh, es lo que hablábamos. En este ayuntamiento se está debatiendo sobre hacer obras ad hoc para grandes empresas como el Corte Inglés. Se les pone una pasarela, ahora se hace un soterramiento. Ese es ese clientelismo del que habla el señor Hinojal o su, o, o su trama corrupta, o, o lo que nosotros decimos, esa, esa colaboración público-privada. Nosotros ponemos el dinero, vosotros los proyectos. Y el día de mañana, probablemente, en el Consejo de Administración del Corte de Inglés. Aparezca alguna persona que seguramente que no sea de Euskal Herria Bildu ni de las familias que venimos haciendo política desde el 95. Seguro que no va a haber nadie, pero habrá una persona que será de otro partido, de otro partido que seguramente no apoye, no apoye esta moción. Y todo legal, por supuesto. Todo legal y según la ley. Y todo condenado. La corrupción condenada. Y por último, por terminar... Eh, ...quería decir que en este ayuntamiento los viales de Sidenor nos costaron 10 millones de euros... ...los chalets 18, los chalets bioclimáticos 2 millones y medio... ...el caso de San Antonio 6 millones, total 26 millones y medio de euros... ...todo legal pero nos han costado 26 millones y medio de euros... ...a nosotros lo único que nos gustaría es hasta que se pueda cambiar la constitución... ...y hacer de este estado un estado justo... ...que podamos ir a la calle con unos informes diciendo estas son las empresas... ...y estos son los políticos que han hecho esto y esto es lo que ha costado... ...y eso es lo que viene a decir esta moción que es perfectamente legal... ...el que no se quiera mojar pues no se querrá mojar y no compartiremos la lucha de corrupción con esas personas y esas personas queremos bajo nuestro, bajo nuestro punto de vista que lo que hacen es ponerse de perfil ante esto y, se, y seguir intentando mantener que todo siga eh, como está hasta la fecha. Este es que es ricasco. Gracias, señor Miguel, señor Fernández, señor Hinojal, señor Zapatero. Brevísimamente, sí, previs señor alcalde. Joder, será posible. ¿Usted no pone la mano en el fuego por mí? Pues mire, yo confío en usted. Pero lo que más me alucina es que usted no confíe en los, en los compañeros del grupo. O sea, yo confío en los compañeros de su grupo y usted no. O Se Miguel. él. Gracias. Gracias, señor Zapatero. Gracias. Gracias, señor Teniente Alcalde. Yo también voy a ser muy breve. Señor Miguel, deje de hacer demagogia con este tema, por favor, en este pleno. Esto eh, no se puede, eh, de cualquier manera, intentar sembrar la sombra de la duda a cualquier precio y de cualquier forma. ¿eh? Sembrar la sombra de la duda para cuestionar una, un, un asunto eh, de carácter político que, bueno, ustedes pueden compartir o no pero no le voy a permitir que, que pretenda con este tema sembrar ese tipo de dudas eh, al, al nivel que está planteando. Entendemos que las responsabilidades de ese tipo deben, desde luego, depurarse en tribunales y la votación, porque usted aludía al caso de Madrid en, el, en cuanto a que se ha apoyado un presupuesto, la aprobación de un presupuesto nunca puede ser un mecanismo, desde luego, para depurar responsabilidades en materia de corrupción. Haga el favor de no hacer demagogia barata con un tema eh, muy serio, muy serio, señor eh, Miguel. Gracias, señora Gonzalo. Eh, señora Comerón, por favor. Señor Miguel, dice usted que todos los que forman hoy la, la coalición de Euskal Herria-Bildu, todo eso que desde hace décadas, ese movimiento de la izquierda berchale que desde hace décadas eh, hoy se junta aquí en Bildu… Que están todos limpios, absolutamente limpios. Bueno, permítame, permítame, que desde Partido Popular esto casi nos llega a ofender. Y desde el punto de vista de la financiación, eh, si quiere hablamos de, las, eh, de la financiación eh, de las tabernas, ¿no? O si quiere, del impuesto revolucionario, que igual también era nada, ¿no? Por favor, por favor, por favor. Es que es hiriente escuchar a la izquierda de Berchale intentando dar lecciones de ética, de moral, de humanidad, de respeto a los demás cuando tienen ahora mismo una campaña absolutamente totalitaria de odio al que piensa diferente. Y ustedes dicen que están en contra de este sistema porque no protege a la gente. ¿A qué gente? ¿Ustedes cómo protegen a la gente? ¿Cómo defienden a la gente? Si no piensan como ustedes, te hago un escrache delante de tu sede. Si no piensan como ustedes, les acoso. Ese es vuestro, su, su ejemplo. Desde luego no es el que aceptamos nosotros. El que nunca hemos aceptado y el que nunca aceptaremos. Y sí, nos ha costado mucho y nos seguirá costando mucho. ¿Puede hacer las cuentas de lo que supuso económicamente a toda la gente, incluso a la seguridad, o todos los desperfectos que causaron ustedes? ¿Puede hacer la cuenta? ¿Puede hacer la cuenta? Todas las, to, todos los que hoy eh, siguen enarbolando la, la bandera que el mismo lema defendían hace 22 años, ¿puede hacer usted la cuenta de todo eso? Pero desde luego, ¿lecciones? ¿Lecciones? ¿A nosotros? No, desde luego que no. Eh, insisto en que usted quiere poner todo en tela de juicio porque quiere implementar su sistema que es totalitario. Y para ello mezcla todo, revuelve todo, pero eh, sean claros y díganlo cuál es el objetivo real y cómo lo mezclan. Desde luego lo que no es real es que si hoy se aprobase esta moción, esta moción no aporta nada nuevo. No aporta nada nuevo porque sí se han tomado muchas medidas de control. Para evitar la corrupción y para luchar contra los corruptos. Eh, pero es que incluso ustedes, no sé si será moción spam para, para todos los ayuntamientos dentro de la campaña eh, de, que están implementando estos días contra el Partido Popular y contra el Partido Nacionalista Vasco, pero es que es, incluso ustedes hablan del Código de Buena Conducta, que, como bien lo ha explicado la señora Gonzalo, el nuestro va mucho más allá, pero digo el nuestro, el que está aprobado en el ayuntamiento, pero que ni tan siquiera ustedes han adherido. De hecho, solamente no hemos firmado los miembros del Partido Popular. Así que, ¿qué quiere? Introducir novedades que no aportan nada a un código, que luego ni tan siquiera lo apoyan. Es que es la moción spam. Es una acción más dentro de una campaña intolerable y repugnante donde demuestran lo que son, lo que eran y lo que siguen siendo. Se vuelven a retratar. Y nosotros volvemos a decirlo muy claro. Muy claro. No mezclen todo. Defiendan su proyecto legítimamente. Defienden su proyecto en democracia, que llevamos años disfrutando de ella, pero no con acoso, no intentando amedrentar a quienes piensan diferente a ustedes. Eso es indignante. Y usted hoy está haciendo de representante de toda esa corriente. Le debería dar vergüenza. Desde luego, nosotros, con nosotros, ni nos va a confundir, ni nos va a enredar en nada de lo que, de lo que usted pretende, porque es evidente... ¿Cuál es la estrategia que hay detrás? Gracias. Gracias, señor Gombrón. Bueno, vamos a pasar a la votación de la enmienda presentada por EH Bildu con respecto a la corrupción. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? Abstenciones. Decae la moción con los votos a favor del grupo de H. EH Bildu y daba así y Podemos y con los votos en contra de Partido Popular Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista seguimos vamos al siguiente punto del día con el número 7. es una moción del Grupo Irabasi ganar sobre una adjudicación de los contratos menores ética lógica y eficiencia señor Fernández tiene la palabra sí bueno, como ya sabemos, la figura del contrato menor está recogida en la Ley de Contratación de Administración Pública, que son aquellas adjudicaciones que no están obligadas a someterse a publicidad y a concurso público, en concreto aquellas obras comprendidas entre 0 y 50.000 euros y aquellos contratos de suministros y servicios que no superen los 18.000 euros. Esta figura de contrato menor, que en su inicio fue concebida con el objetivo de agilizar y simplificar los trámites necesarios para hacer frente a las necesidades cotidianas de escasa entidad de los organismos públicos, se ha transformado en una herramienta eh, habitual de las administraciones públicas, lo que ha dado uso y abuso de este tipo de contratación menor, especialmente por parte de los ayuntamientos, que adjudican así millones de euros libres de control en, en, en lotes. Expertos del Observatorio de Contratación Pública ya han denunciado y han criticado esta situación. En primer lugar, eh, consideran que el límite, esos 18.000 euros, recordamos, para eh, los servicios y 50.000 para las obras, es demasiado alto. También, en segundo lugar, indican que el contrato menor nació como una cosa excepcional y se ha convertido en una regla eh, que se da en el día a día y que es pura voluntad política el cortarla. Hay que reseñar también que existen, bueno, otros espacios, otras comunidades en las que ya eh, los límites recogidos en la ley de contratación de administración pública para los contratos eh, menores han sido rebajados. Es el caso de, de Aragón, que en las obras lo ha estipulado, ha, ha puesto el límite en 30.000 euros y 6.000 euros, <coughs> perdón, en, en cuanto a, las, a los servicios. Por ello, eh, sin ahondar más en tecnicismos que ya vienen recogidos en, en la propia justificación y leyes y, y artículos, lo que venimos desde IRABASI a traer a este ayuntamiento son estos acuerdos. Que el ayuntamiento de Toreastí se comprometa a respetar las normas más esenciales de toda contratación administrativa y las normas propias de aprobación de gastos, incluidos los contratos menores, respetando la publicidad, garantizando la concurrencia y la libre competencia. En todo caso, que el ayuntamiento se compromete a tomar eh, como referencia los importes fijados para la contratación menor en la Comunidad de, de Aragón, por poner un, un marco, así como los contratos de, de obras que superen los 30.000 euros y los de servicios y suministros que superen los 6.000, es decir, rebajar ese, ese límite y se pedirá presupuestos de al menos estas eh, empresas salvo que dicha obra, servicio o suministro solo pueda ser prestado por una única empresa y también que se comprometa a introducir en los pliegos eh, de contratación cláusulas de contratación responsable que permitan contribuir de, buena, de manera activa a la creación de empleo, a potenciar la economía lo, local y a luchar contra el cambio climático. En definitiva, más transparencia y y utilizar la, la adjudicación también como una herramienta de, de transformación social y ambiental. Gracias, señor Fernández. Señor Hinojal. Gracias. Sí, bueno, es un, eh, es un tema con el que estamos absolutamente, absolutamente de acuerdo. Cuando leí la moción me recordó bastante, no voy a decir que es lo mismo, al informe eh, de auditoría que ha traído el, el interventor esta mañana, cuando decía que los contratos. Eh, negociado sin publicidad se estaba abusando por una falta de planificación. Cuando leía la moción me recordaba un tanto a lo mismo. Es un uso que se hace de algo que está concebido para que sea muy puntual y para solventar y agilizar, eh, pues temas ya digo, como ya decíamos, temas puntuales se convierte al final en un tema pues recurrente y no es una forma de gobernar pero se, se acaba convirtiendo en, una, en algo habitual en, en la forma de gobernar la, el, el, el municipio. Eh, con eso, bueno, lo que habría que hacer es preguntarse cuánto se necesita, qué cantidad se necesita eh, poder firmar sin, eh, sin publicidad o, que sea, o, sin, o sin negociar de manera eh, entre, entre las partes. Pero bueno, eh, en este caso tenemos la referencia del, del, de la Comunidad de Aragón, del Parlamento de Aragón, que ya aprobó algo. Creemos que puede ser una buena referencia y nosotros aprobaremos la, la moción sin problema. Muchas gracias. Gracias, señor Hinojal. Señor Zapatero. Gracias. ...con el espíritu de la parte dispositiva... ...de la exposición de motivos... ...completamente de acuerdo... ...completamente de acuerdo... ...pero luego me recuerdo lo anterior... ...no, no casa con, con, con el petitum... ...porque vamos a decir... ...el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz... ...se compromete a respetar... ...comprometer no eh... ...a respetar... ...sí o sí... ...y en mis resoluciones en mi área... ...le aseguro que lo miro con lupa a respetar para que se respete la norma porque es una obligación aparte de por convicción ¿eh? por eso entiendo no acabo de ver la contratación en, en todo es que es, es que y luego tenemos unos servicios jurídicos tenemos una intervención que además lo hacen bastante bien yo diría que muy bien con mucho control tanto y respetamos tanto la junta de gobierno como mi área y como las demás entonces por eso señor eh, Fernández, pues la verdad es que no acabo de... Luego, el segundo punto, pues ya tenemos unas normas que son más estrictas que lo que establece eh, el, el, la Comunidad de Aragón. ¿Para qué queremos? No, no, no entiendo. Y luego, último punto, pues sí. Dice, bueno, y por eso voy a ser breve, es decir, creación del empleo. Hombre, es, es, yo creo que la señora Melgosa, uno de sus objetivos, el, el principal de su departamento es fomento del empleo, emprendimiento. ¿Eh? Eliminar el paro en la medida de las posibilidades y de las competencias del ayuntamiento. Tanto, y luego potenciar la economía local. Joder, por supuesto. Tanto, y luchar contra el cambio climático. También se lo compro, ningún problema. Pero que, que ya lo. Yo creo que este ayuntamiento, calificado de verde, con 45.000 árboles por, por, por metro cuadrado. Entonces, eh, estamos todos de acuerdo. ¿eh? Por tanto, entiendo que no tiene. que comparto su, su inquietud. Pero yo creo que ya lo estamos haciendo. Por eso, pues nada más. Gracias. Gracias, señor Zapatero. Señor Gonzalo. Gracias, señor teniente alcalde. Eh, bueno, cualquier medida encaminada, desde luego, a mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión como en la contratación, pues merece cuando menos una valoración. Ahora bien, plantear su aplicación de forma mimética, es decir, por sistema porque sí, porque, por imitación, porque hemos visto que en tal sitio, oye, pues mira, sí, sin más, aplicarlas sí, y plantearlas sí, y sin analizar el, el estado de aquello que se pretende mejorar y si esa es la medida que, que necesitamos en el ayuntamiento, convierte en el mejor de los casos la medida en algo un poco inútil. El contrato menor en el ayuntamiento de Vitoria Gasti, de acuerdo con los datos correspondientes al ejercicio 2017 publicados en la web municipal, representan el 1,4% del presupuesto municipal. Con esto no quiero decir que todavía no tenga que ser mucho más residual o excepcional su utilización, pero creo que es lo que el dato refleja. En el Ayuntamiento de Vitoria, la tramitación del contrato menor, en la que solo se exige efectivamente la aprobación del gasto y la incorporación al mismo la factura correspondiente, es seguido en los contratos que no superan los 3.000 euros y va incluido. Para el resto de los contratos menores es necesario pedir al menos tres ofertas y realizar una adjudicación formal. Podrán adjudicarse a cualquier empresa, eso sí, con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar eh, la prestación. Eh, ahora, como digo, en, en, tenemos una instrucción dictada por intervención en este sentido, conforme a la que si no fuera posible solicitar ofertas, en el caso que he dicho, es decir, a partir de 3.000 euros y hasta el límite que permite el contrato menor, se emite un informe indicando el porqué. Es decir, que estamos, tenemos ya en el ayuntamiento una medida más, más restrictiva que la que ustedes están planteando, que, que, recoge, eh, que se recoge para esos contratos menores de importe superior a 3.000 euros. En definitiva, por otra parte, en las cuestiones de transparencia en los contratos menores que este ayuntamiento formaliza queda perfectamente reflejada en la publicación que trimestralmente se actualiza y que se recoge en nuestra web, en la que se recogen datos del tipo de contrato, el número de, de invitaciones que se han cursado, el número de licitadores que se han presentado, la fecha de adjudicación, el precio, la empresa. Es decir, eh, a nivel de transparencia... Cualquier eh, ciudadano puede acceder. Es más, usted habla de que hay un, en la mayoría se acercan siempre al límite máximo que permite el contrato menor. Pues bueno, yo me, me, me he tomado la molestia de comprobar los últimos ejercicios y realmente no se va hasta ese límite en la gran mayoría de los casos de lo que he visto. Creo que es más la excepción que lo normal. Es decir, no, vamos a, no se va a agotar ese límite de lo que permite el contrato menor. Eso es lo que parece reflejado. El equipo de Gobierno, desde luego, que entiende. De que hay que continuar trabajando eh, y ahondando en, en, en mejorar la, la gestión de los contratos y su planificación para evitar, efectivamente, que la utilización de esta figura. Además, eh, pues, pues, sea lo más excepcional posible, y, y en eso eh, aceptamos que como se plantea por parte de intervención y se nos insiste, tenemos que intentar mejorar mejor la planificación de los contratos para no encontrarnos situaciones en las que tenemos que acudir al contrato menor porque no hemos terminado de resolver un procedimiento de contratación, que es una circunstancia que también se da y que tenemos que tener, eh, tenemos que, que evitarlo, ¿no? Eh, se habla en la moción que ustedes plantean eh, de que el ayuntamiento se comprometa a respetar. El ayuntamiento tiene la obligación, no es una cuestión de compromiso. Eh, el equipo de nuestras instituciones, como he dicho, en este sentido son más restrictivas y sobre la posible introducción de las cláusulas de carácter eh, medioambiental o para la creación de empleo, entendemos también que tenemos que estar atentos a las modificaciones que puedan introducirse y que es previsto que se... se eh, pues lleguen eh, como consecuencia de la modificación eh, de, la, de la normativa que actualmente regula la contratación. No sabemos exactamente cuándo, cuándo se va a producir esto, pero, pero bueno, en cualquier caso entendemos que... Que hay que estar atento para poder mejorar. Y solamente una última cuestión eh, señalar eh, respecto a la propuesta, efectivamente, de las de las cláusulas que ya los pliegos de contratación eh, municipales incorporan cláusulas de contratación responsable, de inserción laboral, igualdad, medio ambiente y comercio justo. Eh, de acuerdo con la institución efectivamente que se, se consensuó en este ayuntamiento eh, para la contratación socialmente responsable y sostenible. Es decir, por eso entiendo que es, no podemos apoyar esta moción en los términos planteados porque nada aporta a lo que ya tenemos. Tenemos quizá que buscar otro tipo de, de, de trabajo, de iniciativas que nos ayuden realmente a resolver la planificación de los contratos que quizá eh, es donde tenemos que hacer un mayor hincapié. Gracias. Gracias señor Gonzalo, señor Velacortu. Pues esto tenemos una una visión parecida a, a los dos portadoces que me acaban de preceder. No, yo de paso que el señor Zapatero se nos está viniendo arriba. De hecho ha dicho incluso que hay 45.000 árboles por metro cuadrado en Vitoria. Todo hay que decirlo, como poco. Como poco. Hay zonas que la contan más. Bien. O sea, ¿por qué lo compartimos? Porque sí que es verdad que de los, de los tres puntos, el primero, claro, se compromete a respetar las normas. Joder, como decía otro que, que menos, ¿no? Que menos. Luego, claro, el segundo punto es tomar como ejemplo a Aragón Pues, pues no sé, se me hace un poco raro. Y en la segunda, pues en la tercera, el tercer punto sí que es verdad que... Se puede aprobar o no, porque el tema de la contratación responsable, y se lo explica muy bien la señora Gonzalo, sirve para un rato que para un descosido. Es decir, no todos tenemos la misma visión. Entonces, con lo cual, a nosotros la, la moción nos genera muchísimas dudas. Es decir, en relación con los contratos menores que usted dice, un problema es, una cosa es el abuso y otra cosa es la necesidad de la herramienta o no. Entonces, en relación a si hay un abuso. Y que, y que tiene que utilizarse solamente cuando es necesario, estamos de acuerdo, que hay que buscar una mejor planificación, y lo decía en el, cuando se hablaba del informe del intervención, lo decía, que hay que tener planificación, que no se tiene planificación suficiente, no solamente para estos casos, sino para todos, pues eso de acuerdo. Pero limitar una herramienta, eh, porque Aragón lo dice pues es que no es que no, no lo sé, es decir, sobre todo, o sea... Requiere un estudio mayor que, que ver lo que hacen en, en Aragón. De cualquier forma, además, toda la contratación o toda la legislación de contratación eh, va dirigida, y usted lo sabe, eh, o ha tenido como consecuencia eh, que son siempre el mismo tipo de empresas las que ganan los, los contratos y que hay que buscar herramientas para que haya un consumo, eh, una contratación más local, para que haya una contratación más... Eh, eh, sostenible medioambientalmente, para que haya una contratación que ponga más en valor lo que deja riqueza en el, en el municipio, no solamente eh, el precio. Entonces a nosotros la moción nos parece que aporta poco. De cualquier forma, claro, le he dicho que el tercer punto se puede aprobar o no. Pues, si hay que aprobarlo, se aprueba. Entonces nosotros si lo borre por puntos, pues le, le votamos eh, a favor del tercer punto. no Del resto de los puntos, pues no, no podemos votar a, a favor. Gracias, señor Vela Corto, señor Uriarte. Sí, eh, muchas gracias. Bueno, pues yo la verdad es que me ha pasado un poco lo mismo que a los anteriores portavoces cuando estaba leyendo su, su propuesta. Eh, y la verdad es que yo también me preguntaba, ¿y, ¿por qué Aragón? ¿Por qué, Por qué se empeñan ustedes en seguir un ejemplo de Aragón cuando tiene ejemplos en este mismo institución que van mucho más allá de lo que pide Aragón. Porque yo al principio he visto su su redacción pensaba que bueno pues iban a pedir que fuese todo un negociado eh, sin publicidad o que vamos o con publicidad que vamos a eliminar los, los, los negociados y que iba a ser mucho más ambicioso. Pero luego veo que, que sus propuestas se basan en bueno la primera como le han dicho los anteriores en cumplir la ley Obvio, claro sí estamos de acuerdo cómo no en la segunda, eh, nos pide que copiemos una actuación que además va. cuando resulta que el propio ayuntamiento va mucho más allá de lo que va el gobierno de Aragón. Que además es una propuesta del 2011. No sé si el gobierno la ha modificado. La verdad es que yo en un primer lugar pensaba. Bueno, claro, esto es un gobierno de Podemos o alguna, pero tampoco ¿no? No, no es que estén ustedes en una coalición bueno Podemos digo porque como van en coalición en la mitad de los sitios pero pero bueno en algunos sitios gobiernan en totur revolutum pues en este, tampoco les veo o sea es que no, no la entiendo y no, y no entiende que y, y le agradezco la voluntad y se la reconozco ¿eh, señor señor Fernández le agradezco la voluntad de intentar introducir mejoras pero creo que debería usted saber He hecho un esfuerzo por conocer qué se hace en el ayuntamiento antes de proponer esta propuesta. Yo no sé si es que se la han pasado desde, desde la central de su partido y han dicho vamos a ponerla en todas partes. ¿O a qué se debe? Pero en este momento esto supondría introducir primero no supondría introducir ninguna mejora respecto al ayuntamiento de Vitoria. No aporta nada al ayuntamiento de Vitoria. Y al mismo tiempo ustedes si quieren ser más ambiciosos vaya usted más ambiciosos pero métase con los negociados que no se negocian. Ahí está el gran debate que tenemos. O puede, se lo he dicho antes a la señora Gonzalo. Hombre, tenemos un problema. Sí, los negociados no se negocian en este ayuntamiento prácticamente nunca. No es un debate para hacerlo ahora, pero usted sabe que son negociados exclusivamente en el nombre. En el. En el. En el prefiero que puede. No sé si quiere usted que te tengamos un debate después, porque creo que aquí hay un, un fallo de concepto por su parte. pero en el, en el eh, Y no es un tema de, de ilegalidad, eh, simplemente creo que no existe el hábito. Pero lo que digo es que su propuesta no suma nada a lo que ya se hace al Ayuntamiento de Vitoria. No suma nada al Ayuntamiento de Vitoria. Entonces yo lo que le pediría es, ya que vamos a votar en contra de una propuesta en la que todos estamos de acuerdo, pero porque vamos un poquito más allá de lo que usted hace, hace no sé, intente retírala o reconviértela o, o, o proponga... U, yo, 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 en su caso, la retiraría, la retiraría porque creo que no se ha mirado lo que se hace en el ayuntamiento. Y si no, pues bueno, pues, pues hombre, a nosotros, más que nos pese, no porque no nos guste, sino porque queremos que vamos más allá de lo que usted está proponiendo, pues 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 ya veremos a ver qué tenemos que hacer. Porque en el punto tercero, claro que sí, el respecto a potenciar la economía local y luchar contra el cambio climático. En todo caso, hombre, incorpore usted también dentro de la legislación y las normas existentes, que mete en el primer punto, pero en el tercero se lo salta, no sé yo. Yo intentaría darle una vuelta a esta moción, pero creo que poco suma al Ayuntamiento de Vitoria y, desde luego, poco suma al debate de hoy. Señor, señor Fernández. Sí, solo por puntualizar, solo por puntualizar esto no, no, ha, no ha venido de ningún lado y hemos eh, puesto como referencia eh, una referencia que habíamos visto de, de Aragón. No viene ni de Aragón <laughs> ni viene de, de otro lugar. Solo por, por puntualizar. Pero entendemos que, que existe un problema, entendemos que la, la ocupación es, es manifiesta por todos los grupos, entendemos que, que, que quizás habría que profundizar más. Y, y bueno, pues eh, eh, a raíz de que el único punto es el menos trascendental, porque ya ha habido otras mociones que se han traído aquí, como es el del consumo responsable, lo importante es trabajar en, en ese segundo punto. Si no se ve esta. Y a raíz de, de todo y que hay que profundizar más, pues la, vamos a retirar la moción y ya vamos a, a estudiarla, de, de, vamos a decirlo de, con los técnicos, un poquito más, más resumida para, para intentar avanzar. Nuestro principal objetivo es avanzar, pero yo solo puntualizar que esto ni ha venido de, para dejar claro ni de Aragón ni de Marte. Lo hemos trabajado aquí porque entendíamos que, que a través de, bueno, pues de, de, de ese estudio pues tendríamos que, que avanzar en este sentido. Nada más. O sea que la retiramos. Gracias, señor Fernández. Bueno, entiendo cómo se retira. Ya no hay más turnos ni hay votación. Pasamos, a, por lo tanto, al punto siguiente, con el número 8 en el orden del día, una moción del grupo de H Bildu sobre Parqueac marcha. ¿Quién interviene? Señora Bye. López. A a no podemos una inya. Bueno, nago gunean prentza horreko batean esan genuen proiektu polit bat ekartzera jento zela ez, eta eta jakin badak izue gazte nahen bat parke ditugula, eta parke hoien erabilera sustatzeko proposamen batekin etorri gara gaurkoan. Parkeak martxan deitu diogu proposamen honi, parkeak jendez beteta ikusi nahi ditugulako, eta horretarako ekarri dugu mozioa. Eh, es evidente que hay muchísimos parques en, en Gasteiz y bueno, pues eh, sí que es verdad que es muy bueno para que la ciudad respira de, de esta manera, pero también es verdad que a veces están demasiado, demasiado bueno, pues, vacíos. Lo que queremos es llenar de personas y de actividades estos, estos parques. No queremos parques de exposición, sino parques llenos de, de vida. Queremos parques en los que haya niños y niñas jugando, queremos parques en los que haya personas mayores, en los que haya adultos, adolescentes. Queremos ver a la gente participando y haciendo, si es posible, alguna eh, actividad. ¿no? Por eso queremos poner en marcha esta, esta iniciativa, este Parque Ac Marchan. Eh, lo que proponemos, y como es algo muy sencillo, lo vamos a explicar muy rápido, es una experiencia piloto que planteamos en cinco lugares de la ciudad. Hemos elegido eh, Zabalgana, y, Zabalgana y Salburúa y hemos elegido también Arriaga, Juditmendi y el Parque de, del Prado. Lo que proponemos es que eh, bueno, se delimite la zona en la que se va a hacer actividades, porque obviamente pues, será una zona en la que tenga que estar eh, pues, limpia y para poder utilizar y con una. Eh, señalización que además sirva para de alguna manera concienciar a la gente para mantener no solo esa zona sino todas las demás zonas eh, pues como deberían estar limpias y lo que proponemos es que a lo largo de los cuatro domingos del mes de junio se hagan eh, se programen actividades en estos en estos parques lo que pedimos es una colaboración con eh, del ayuntamiento, con las AMPAS, con las eh, entidades deportivas y culturales de la, de la de la ciudad, que además parecen muy interesadas porque el otro día, nada más presentar esta iniciativa, nos llegó una, una propuesta de una de una empresa que se dedicaba a este tipo de cosas y que quería participar de forma inmediata y que además lo quería hacer bueno, pues, eh, colaborando para experiencia piloto y para no no precisamente en sentido contrario, experiencia piloto, no por eso, eh, como ya sé por qué me lo dice. El señor Hinojal, pero como no creo que no conoce cómo fue el tema, fue precisamente participar en una experiencia piloto que luego pueda dar eh, cauce a otras cosas. Evidentemente todos, eh, todos usted y yo trabajamos eh, cobrando, pero de todas maneras será en otro sentido, ya lo siento. Lo que proponemos es, eh, bueno, que se hagan actividades, pues que no sean las habituales, eh, normalmente quiero decir que no se organice un partido de fútbol, sino... Bueno, pues se eh, proponía badminton, rugby, actividades para personas mayores, niños y niñas, familias, jóvenes, eh, y to y fomentar sobre todo aquellas actividades que de alguna manera fomenten la inclusión eh, social y cultural, incluso la relación intergeneracional, que siempre decimos que es muy importante, que es un poco lo que pasa en, en los centros cívicos, esas, eh, bueno, esas plazas de, de pueblo que se convierten en, en los centros cívicos, ¿no? Eh, Hablábamos también… Por ejemplo, de actividades culturales que, bueno, con el buen tiempo, pues eh, sacar las bibliotecas a, a estos parques, pues sería una, sería una buena idea. Y, y eso es actividades deportivas y culturales diferentes. Eso es lo que planteábamos. Al final, esto es lo que, lo que queremos: llenar los parques de vida. Es una propuesta muy sencilla, creo que es una propuesta bonita y que, como experiencia piloto, eh, no requiere además. Eh, un, gran, un gran gasto ni nada de eso, sino que eh, con diferentes colaboraciones se podría hacer y las AMPA seguro que también están muy interesadas y por tanto eso es lo que les traemos aquí como propuestas. Es que recasco. Gracias, señora López. -Surí. Señor Fernández. Sí, mira, es eh, con respecto a esta moción, y voy a ser muy breve, por lo menos en mi primera intervención, eh, en cuanto a la idea en sí de, de llenar los parques y lo que se propone, nos parecen iniciativas muy positivas en cuanto al fondo, lo que queremos es, porque debido a que lo que se plantea es de manera más inmediata, lógicamente primero vamos a, a escuchar un poco lo que se opina desde el, el de propio departamento, porque si no, pues o sea, no vamos a tener todos lo, los datos sobre la mesa. Al final es una iniciativa que hemos conocido a raíz de esta moción y por, por la prensa, nos, nos parece, pero no sabemos exactamente el coste que puede suponer, pero sobre todo, Debido al, al engranaje de tantos agentes e involucrarlos en, en estas actividades y que queda escasamente 30 días y que de, después, pues si hay que hacer cualquier tipo de contratación, el tema de la licitación, no sé si vamos un poco apuradas de, de tiempo o no, pero bueno, vamos a escuchar un poco eso y después ya determinaremos el sentido. Sí que nos parece interesante esta iniciativa y puede ser también, no sé si de cara a este año, de cara a más tarde este año o de cara a un futuro, pero nos parece interesante. Gracias, señor Fernández. Señor Cerezuela, tiene usted la palabra. Sí, eh, al igual que el señor Fernández, la iniciativa nos parece positiva y, y creemos que se puede llevar a cabo. Pero una vez dicho esto, eh, el otro día comentaba con un amigo que, que del Ayuntamiento que esto que me, me llamaba la atención. Eh, le dije algo así como que el tiempo que se tarda en hacer absolutamente nada eh, es impresionante. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre. Su moción, como ya le he dicho, me parece nos parece muy interesante, nos parece que es participativa, nos parece que traslada a la calle, pues bueno, pues lo que usted comentaba sobre los, sobre los pueblos y tal, pero claro, usted la plantea para el mes que viene. Se la vamos a aprobar, o sea, a apoyar, perdón, eh, con todo el cariño, pero sí que tenemos muchísimas dudas de que sea factible llevarla a cabo el mes que viene y pedirle que en todo caso la idea se mantenga pues si no puede ser pues para más adelante gracias, gracias señora canto tiene usted la gracias señor lópez de Munay. Eh, me alegra me alegra leer esta moción y me alegra que coincidamos en, en el concepto de usar el parque como algo más eh, que un mero paseo o un mero encuentro casual ¿no? y, y me alegra también porque eh, Será casualidad, imagino, que desde el Servicio de Deportes venimos trabajando eh, varios meses en la idea de la utilización de los propios espacios urbanos como infraestructura deportiva, porque eh, eh, nos dimos cuenta o observamos de, de, debido a una serie de demandas que llegaron al departamento. Eh, que hay una, hay, había una serie de colectivos que practicaban deportes eh, minoritarios minoritarios no como puede ser el badminton o no como puede ser el rugby, sino estamos hablando del frisbee que utilizan eh, otro, el frisbee, el softball e incluso el cricket ¿no? que, se, que da también la casualidad de que pertenecen a eh, grupos culturales eh, diferentes y que no son eh, la mayoría ¿no? de, la, de la población y que, por ejemplo, pues en Salburúa y, y por esas zonas eh, suelen practicar. Entonces, observando eso y observando la cantidad de, de parques que, que había, se empezó a trabajar en un proyecto, en un proyecto que cuenta con la colaboración de medio ambiente, porque eh, es necesario saber en qué parcela puede uno correr y tirar el balón y en cuál, igual desde medio ambiente. Pues hay que cuidar otro tipo de, de cosas y por eso se está eh, llevando una coordinación con ese departamento. Y además, eh, ¿es también casualidad? Pues imagino que sí, o eso, o usted me le lamente. Que espero que no, porque. <laughs> Sería divertido. Bueno, en cualquier caso, eh, una serie de, de jornadas, no en el sentido estricto que usted las presenta, sino más enfocadas a la convivencia entre. Eh, deporte y culturas minoritarias que no tienen instalación propia, no tienen una cancha de fútbol, no tienen un estadio, no tienen eh, un campo de baloncesto, porque eh, pues bueno, hacer una, un estadio de softball, un complejo para el cricket y otro para el frisbee, cuando es muy poca la gente que eh, juega a ellos, ...estaríamos hablando de eh, sobredimensionar muchas obras... ...entonces eh, habíamos pensado más en unas jornadas... ...para abrir esos deportes, a otros parques... ...y eh, por eso yo le planteo una, mo una enmienda... ...que eh, recoge el espíritu de su moción... ...y añade un poco eh, lo que desde el servicio se viene trabajando... ...y luego podemos hablar de eh, los plazos... Yo no sé qué está pasando en este pleno con 30 días. Parece ser que todo tiene que ser en 30 días. Eh, a mí no me importaría eh, hacer, si tuviera una varita mágica, las jornadas, por supuesto, pero requiere un dinero, requiere una planificación y, como han dicho intervenciones que me han precedido, se pide una colaboración entre muchos agentes y eh, yo le pido a usted tiempo. Para hacer eso, no un mes. Eh, a mí me gustaría poder incluirlo en el presupuesto del año que viene para que sea algo tangible y algo realizable. Y si no, eh, pues bueno, estudiaríamos la posibilidad de hacerlo más adelante en el año cuando veamos cómo evoluciona el presupuesto, si es posible, porque como digo, no hay ahora mismo una partida específica para ello. Y creo. Que no tengo nada más que añadir si eso en el segundo turno pues seguimos debatiendo muchas gracias gracias señor Canto señor fusilla por favor vaya es que ricasco eh, de Jauna bien eh, poco más eh, que añadir que la señora Canto al, al respecto lo único sí que evidentemente compartimos que las zonas eh, verdes los eh, parques públicos y, y, y otras zonas verdes deben de ser disfrutados por la ciudadanía eh, en su conjunto y me alegra que EH, EH Bildu pues venga a esa, a esa filosofía y que tienen que ser disfrutados eh, por, la, por la ciudadanía en, en general. Eh, digo esto porque hace poco también hemos asistido a una, una serie de polémicas en este ayuntamiento en relación al, al uso de las zonas verdes eh, por parte de, eh, de todo el mundo. Eh, evidentemente, eh, como decía la señora Canto, es una cuestión que se está trabajando desde eh, deportes y, y desde medio ambiente y que eh, evidentemente hace. Eh, tiene consecuencias lógicas en la utilización de esas zonas verdes, lo cual no podemos eh, eh, digamos. Eh, no podemos solventar hoy aquí en el Pleno así sin más, ¿no? sino que evidentemente tiene que tener un, un trabajo de, de calado y también. Un trabajo en el, a la hora de ordenar esa utilización de las zonas verdes, porque evidentemente cuando se estén eh, realizando las actividades eh, deportivas al aire libre, habrá otra serie, o sea, ese disfrute eh, tendrá que ser para esas actividades y no para, para otras. Es que recasco. Gracias, señor Pusilla. Señor Iturritsa, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. Eh, bien, a nosotros eh, como grupo nos, nos gustó la, la eh, propuesta que hizo Bildu y creo que, que a mí especialmente, no sé si por nostalgia, porque yo soy de los que LGB, como se dice ahora, y jugaba en la calle y yo pues eh, me, me sonreía cuando leía la memoria porque de alguna manera me evocaba la infancia lo de, ama, me voy a la calle, que era lo habitual, no como ahora, que pues también tengo hijas pequeñas y veo cómo están más enredadas con... Eh, actividades programadas, eh, extraescolares también programadas y no tenían esa, eh, voy a decir, esa ventaja que teníamos nosotros de hacer en la calle esas actividades del, o el moscaba o las canicas o, o lo que jugábamos entonces. Eh, que era, aparte de fortalecer el ingenio, ¿no?, y eh, buscabas la vida para hacer el tiravique o la goitibera, estas cosas, pues era una forma saludable y, además, muy sociable de conocer a la gente del barrio, de tu entorno y todo eso, pues eh, eh, me gusta. Eh, quiero decir, nuestro voto es favorable, más allá de, de la propuesta concreta. Entonces, respecto al posicionamiento pues lo que usted que es la, la proponente haga bien hecho está si mantiene su enmienda, se la vamos a votar a favor y si eh, considera pues, eh, ajustarlo a lo que ha propuesto el Gobierno, pues eh, haremos en ese sentido. Pero la idea nos parece muy buena y creo que en el trasfondo, más allá de estas anécdotas que he contado, está lo de la recuperación del espacio público. Y eso nos parece fundamental y cualquier actividad que vaya encaminada a esa recuperación del espacio público, nosotros la vamos a votar favorablemente. Gracias. Gracias, señor Iturricha. Señora López de la eh, bueno, pues agradecer la, a los grupos que han apoyado la propuesta. Eh, Euskal Herria, Bildu Gasteiz va a mantener la, la moción, eh, porque sí que creemos lo que a veces el señor la dice, se tarda tanto, eh, vamos a probarlo y vamos a intentar hacerlo. No vamos a dejar para el año que viene pudiendo hacer las cosas. Ahora, es una experiencia piloto. Es una experiencia piloto que con poquito esfuerzo va a salir bien, que nos ha gustado, que nos ha gustado la idea, creo que, que a todos, un poco con el espíritu que decía el señor Iturricha. Eh, a mí me pasa igual lo contrario, mis hijos salen mucho a la calle, pero a veces eh, llega una edad en que a veces una actividad dirigida también les, también les viene bien, ¿no? o poderlo hacer pues, eh, junto a los aitas y, o, o junto a los aitonas y a monas, ¿no? Entonces, bueno, es encontrar un poco, un poco ese... Eh, algo medio, digamos, de alguna manera, ¿no? Eh, me decía el señor Cerezola que con todo el cariño, yo la verdad es que le agradezco el, el apoyo que ha dado y con el cariño que lo ha hecho. Eh, sí que es casualidad, eh, señora Canto, no sé si es casualidad. Que nosotros presentemos la moción cuando ustedes están haciendo algo o que ustedes estén haciendo algo cuando ya está presentada la moción. Es que suele coincidir bastante. Entonces cada vez que un grupo, sea cual sea, ¿eh? sea, sea Euskal Herria, Bilbao Astais o a veces en otras ocasiones otros, presenta algo y dice, no, sobre eso ya estábamos trabajando. Sobre eso en deportes y sobre eso también en, en convivencia. Justo, 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 el mensaje que habíamos lanzado desde desde nuestra moción, moción que, eh, por cierto, señor Fernández, no lo han conocido por la prensa. Entiendo que lo había conocido antes por la agenda de sesiones, porque si no… Ah, vale, vale, por eso, qué susto. Vale, porque, porque realmente, eh, señora Canto, al final, es, con que nos digan que lo están estudiando y demás, pues no sé si, si hacemos nada. Es que siempre lo alargamos, se lo suele decir el señor Cerezola. Decía el tema de las de las eh diferentes zonas donde se pode utilizar, me decía la señora Larrión que que Naker concretamente tiene un sistema que utiliza en muchísimos campos de golf precisamente para compatibilizar los diferentes usos que es eh baratísimo y que puede puede ser una solución precisamente para para Eh, para poder hacer eh, uso de las diferentes parcelas con los diferentes usos. Por lo tanto, soluciones hay. Ya ve que aquí le hemos sacado una idea que creo que ha contado con el apoyo de todos los grupos. Le estamos dando soluciones a problemas concretos. Estamos diciendo que hay eh, asociaciones que están dispuestas a trabajar, en esta, a trabajar, a colaborar en esta experiencia piloto, porque, porque realmente les puede interesar y obviamente luego eso pues eh, también va a ser una forma de fomentar el empleo, claro, tampoco vamos a ser tan, tan ilusos como para decir que se va a hacer esto gratuitamente, no, no, habrá, si hay un monitor, claro, tiene que cobrar, como, como decíamos en la primera intervención, como todos. Y lo del presupuesto que me decían que, que no está en el presupuesto, es que había tantas cosas que estaban en el presupuesto y no se han hecho. Entonces vamos a intentarlo así, a ver si al revés no sale. Vale, es que recasco. Gracias, señora Pedra Asturín eh, señor Fernández, simplemente a nosotros nos parecen las dos propuestas totalmente legítimas y no son incompatibles, sino todo lo contrario convergentes, con sus propios razonamientos. Como no se va a llegar a ningún acuerdo, nosotros lo que vamos a optar es por la abstención en los dos casos y, y que salga lo más votado, porque nos parece que se podían haber hecho de manera complementaria las dos opciones. Pero bueno, como como eh, hay que tomar una decisión. Nosotros vamos a hacer eh, la, la salida más fácil que la abstención en las dos y, y que salga la que más eh, apoyos tenga. Gracias, señor Fernández. Señor Zerzuela. Sí, gracias. Eh, Alguna vez he comentado, yo no sé cómo se dirá en latín, pero creo que estas letras que han por aquí deberíamos cambiarlas por el «ya sí eso», pero en latín que es más o menos lo que deduzco que viene a significar ese eh, extraño galimatías de la enmienda a la totalidad INBOCHE presentada por el Partido Socialista y PNV, donde dice más o menos que si ya sí si eso, el año que viene vamos mirando. Así que, dicho lo cual, vamos a votar en contra de esta enmienda a la totalidad y vamos a seguir en el ojalá de eh, la moción de EH Bildu. Ojalá que se pueda hacer, ojalá que se pueda hacer para el mes que viene. Eh, insisto, va a ser complejo, pero desde luego nuestro apoyo lo tiene. Y en cuanto a la coincidencia de pensamientos con las enmiendas sin boche, mi grupo ha dicho más de una vez que no le gustan, porque no es cuestión de si es, bueno, mejor dicho, si es que llega a ser una cuestión de magia, desde luego es de magia negra. No sé, supongo que insistimos en el tema de que las... Mociones que presentan los grupos de, entendemos que deberían debatirse como tal. Y si hay algo parecido pero contrario, pues presentarla en otra moción. Gracias. Gracias, señor Cerezuela. Señora Cantó. Sí, eh, por contestar eh, brevemente al señor Cerezuela. Eh, la, no sé, yo será, igual no sé leer, pero aquí en la enmienda que he presentado en ningún caso dice, bueno, ya sí, eso ya veremos. Dice claramente que se viene trabajando desde hace meses en este proyecto y que se va a seguir trabajando en él. Entonces, eh, pues bueno, yo no sé. Creo que mi enmienda no dice eso. Y eh, no voy a intervenir más porque la señora López de Aberasturi me ha pedido eh, que hablemos para transar el texto. Así que voy a pedir si se puede y no termina aquí mi intervención. Gracias señor Canto, señor ¿eh? señor Prusilla, eh, <coughs> No sé si, si va a haber receso para, para esta cuestión. No sé si lo si lo aceptan los proponentes, pero sí. Eh, yo sí que quiero decir que sí que se viene trabajando desde hace tiempo eh, con esta cuestión que evidentemente no es, no es una cuestión eh, que se pueda hacer así eh, en un momento, ¿no? sino que eh, se necesita una, de una reflexión sencillamente porque aquí pues, se han planteado ya eh, diferentes formas. Por ejemplo, eh, desde H. Bildu se habla de que lo pueda llevar una empresa con monitores, etcétera. En, no sé, bueno, me ha parecido entender ¿no? que tiene que haber monitores y que algo de una empresa. bien eh, no sé si eso tiene que ser así o no. Eh, eso se tendrá que ver, pero eh, también existen evidentemente federaciones deportivas, clubes deportivos, asociaciones, etcétera, que podrán eh, desarrollar sus actividades en esos espacios o en, lo, en los que se podrá sumar más ciudadanía, eh, etcétera. ¿no? Entonces eh, depende cómo se quiera llevar a cabo esto. Por eso yo decía que no es una cuestión que se pueda realizar o tomar la decisión aquí ahora mismo en dos minutos, sino que tiene que, eh, se tiene, tiene que haber un, un orden a la hora de, de ver qué actividades se pueden desarrollar. Esto no quita para que los parques y jardines, desde mi punto de vista o desde el punto de vista del equipo de gobierno, tengan que ser un espacio de eh, disfrute de las personas. Disfrute de las personas, me da igual con una toalla. Eh, tumbada o me da igual jugando en el, eh, en el propio parque no además así se puede romper ya algo que, que llama la atención de nuestra ciudad a muchos eh, visitantes porque tenemos unas extensiones de parques y jardines muy importantes, pero se ve muy poca gente tumbada en esos parques y jardines y no es por culpa del tiempo es por culpa de otras cuestiones también eh, por falta de costumbre porque eh, el señor Iturricha decía que era del EGB yo también y recuerdo cómo eh, en una ocasión jugando al fútbol en un en un parque pues eh, la policía local nos apercibió ¿no? porque en aquellos tiempos eh, no estaba permitido no estaba permitido el jugar en algunos parques al fútbol y no no era no era en la Florida ¿eh? se lo puedo asegurar que era de un barrio y esas cuestiones hay que hay que ir cambiando tenemos que disfrutar de los parques y, y jardines eh, yo creo que ya eh, en Vitoria eh vamos pensando en esa línea vamos ya eh, eh, yendo a esa línea y evidentemente y eso ya eh, en lo que me compete no los parques y jardines tendrán que estar limpios para que toda persona pueda eh, disfrutar de ellos. Y evidentemente me refiero al principal problema que tenemos en ellos, que no es otra que las eh, deposiciones de perros que eh, los, sus dueños incívicos, no todos evidentemente, no generalizo en esto, que no se me entienda mal, porque hay personas que tienen eh, perros y que eh, se comportan cívicamente y recogen las deposiciones, pero hay otras que no. Y eso eh, la verdad hace que que tanto padres y madres eh, no dejen jugar a sus hijos en los eh, jardines y parques y que las personas no tiendan a tumbarse en los mismos. De acuerdo, es que recasco. Gracias, señor Pusilla. Señor Iturricha. Bueno, no sé, ha pisado ahí un charco, me da, señor Pusilla, pues perros ha habido toda la vida y yo creo que la calle antes se utilizaba más que ahora y también hay otros muchísimos factores. La planificación urbana, eh, los hábitos y las costumbres, las nuevas tecnologías, en fin, que son muchos los factores que ha hacen que eso haya cambiado y creo que circunscribirlo a uno no. El fondo, yo creo que estamos de acuerdo, posicionar el voto de nuestro grupo. Creo que yo no dudo de que el Gobierno venga trabajando en esto, ni mucho menos, pero lo que es un hecho cierto es que quien no ha tomado la iniciativa y ha tomado en este caso la delantera al del Gobierno ha sido Bildu. Y a ellos les corresponde el protagonismo. Eh, en ese sentido era el posicionamiento de nuestro voto. Si la señora Canto ha pedido un receso y se acuerda algo, pues eh, perfecto. Y si mantiene la moción, pues nos parece lógico respetar esa, esa iniciativa y ese protagonismo, entre comillas, que esta vez ha tenido. El, el grupo político Bildu con una idea que nosotros compartimos porque como digo el, creo que lo fundamental es esa recuperación del espacio público y esta propuesta que plantean va en ese camino y nuestro grupo la comparte plenamente. Señor el 10% de la población de nuestra ciudad tiene perro. Para que sepan ustedes el, el dato. Bien, eh, ha habido una ha habido una solicitud para transaccionar, por lo tanto, no votamos mmm, esta moción y la enmienda a la totalidad, sino que la dejamos para después. ¿no? Y pasamos a la siguiente, que es una del Partido Popular, referente a ayudas a la hostelería y comercio de Vitoria. ¿Quién va a intervenir? Adelante. Gracias, señor presidente. Eh, bueno, en primer lugar me gustaría decir que quiero ir en un tono positivo porque yo creo que todos los que estamos aquí compartimos la importancia que tiene el comercio y el sector hostelero en, en nuestra ciudad. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, o sea, generación de empleo, actividad económica, dinamiza en la ciudad y me gustaría explicarles las razones por las que hemos incorporado estos puntos. Aunque, eh, si bien compartiendo la importancia que tienen estos sectores, no nos ponemos de todo de acuerdo a la hora pues, de enfocar, en este caso, unas líneas de ayudas al, al comercio. Eh, en primer lugar, lo que pedimos es la retirada directamente de la línea de ayudas, que ya somos conscientes que fue publicada el pasado 24 de abril en el BOTA, pero entendemos que las razones que damos para esta retirada... Eh, no tienen otro objetivo que mejorar la situación del comercio y la hostelería en, en Vitoria. De hecho, compartimos, eh, ustedes, eh, EH Bildu, han presentado una enmienda de sustitución y en realidad es el primer y el segundo punto que, que nosotros presentamos, retirar para ampliar la cuantía de estas ayudas. Eh, ¿Y por qué la cantidad de estas ayudas? Yo sé que ayer usted eh, en una nota de prensa dijo, bueno, o sea, las ayudas eh, son importantes, pero bueno, la, la cantidad eh, no importa o no tiene tanta importancia como la dinamización. Pues bueno, o sea, yo creo que estas ayudas en las que un comercio o un local hostelero de Vitoria puede conseguir hasta el 40% de la inversión que acomete para intentar mejorar, para mantenerse, para ser más competitivo, yo creo que sí que son importantes. Y estas eh, ayudas, porque se lo hemos dicho en el debate presupuestario, en el debate de enmiendas, han, han sufrido un ajuste del 50%, y ni siquiera se ha respetado el crédito de compromiso de 430.000 que había para este eh, ejercicio 2017. Es un dato objetivo, reducción del 50%. Y lo que estamos solicitando en el, en el segundo punto es retirarlas para incrementar el importe, por lo menos, hasta la cuantía que tenía el año pasado. Eh, pero es que además, o sea, si nos estamos refiriendo a estas ayudas y está muy bien esas buenas intenciones de la importancia que tiene el dinamismo, lo que aportan los comerciantes en esas mesas que están funcionando bien, la verdad, porque nosotros, aunque no estemos presentes, hablamos con el sector, bien a través de la ruta de comercio o porque, bueno, pues eh, después de años de relación, pues te comentan lo que se habla y están saliendo actuaciones y cosas muy positivas. Pero claro, eh, está muy bien la buena intención, pero esto tiene que ir soportado también con un respaldo económico y también de recursos personales. Y su presupuesto sabe que en comercio no solamente han disminuido estas ayudas, mercados, urban commerce, dinamización comercial ha sufrido un recorte respecto al año pasado, un 43%. Sí, y en general el presupuesto dedicado al comercio en Vitoria en 2017 ha sufrido un. un Señora Melgosa, no empieza a hacer así gestos porque es datos objetivos, presupuesto 2016, presupuesto 2017. No es un dato que hayamos... No, datos reales. Y consideramos que eh, esas buenas intenciones de todos tienen que ir soportadas también con un soporte económico para que puedan ser una realidad. Eh, por otro lado, ya en el tercer punto solicitamos la retirada de, del de un criterio de valoración, de mayor valoración, que es tener los certificados Bayuscararí o Bicain. Y vaya por delante, y lo quiero dejar claro, que el PP no está en contra del Euskera. De el PP no está en contra del fomento del Euskera, de promocionarlo, de favorecer que se hable, que se use. No estamos en contra. Y esto no es una moción de defensa del Euskera. Esto es una moción muy concreta que queremos mejorar las actuales líneas de ayudas para el comercio y la hostelería en nuestra ciudad. Pero con los datos que usted misma nos dio en la Comisión de Desarrollo Económico, consideramos que 87 entidades del territorio que tienen este certificado, el incluir este criterio de mayor valoración es discriminatorio, porque 98 de cada 100 comercios y locales hosteleros de Vitoria no lo tienen. Y me va a decir, es que solo son cinco puntos. Es que esto es una línea de ayuda, de ayudas en concurrencia competitiva, con lo cual el proyecto que más puntuación tiene eh, consigue la subvención. Entonces, esos cinco puntos que parece que no son importantes pueden ser decisorios para que un proyecto se lleve la subvención o no. Y además, también en la línea de lo que está haciendo ahora el Gobierno Vasco. O sea, eh, hay otras áreas. De, de mejora de competitividad, además de euskera, que son las que verdaderamente necesitan los comerciantes, dicho por ellos mismos. Estamos hablando del e-commerce, estamos hablando de esa globalización, porque si estamos pensando en las sinergias que tiene el comercio y hostelería, que lo hemos dicho yo creo que todos, bueno, ¿por qué no vamos a valorar también los esfuerzos que hacen los comercios en atender en cualquier otro idioma, si estamos pensando en ese turista? ¿Por qué no estamos valorando...? Eh, eh, que un comercio sea accesible en todos los sentidos, y, eh, ante cualquier diversidad funcional que tenga cualquier persona en nuestra ciudad o que venga a visitarnos. Hay un montón de criterios que mejoran la competitividad. No solamente los que hay ustedes. Aquí consideramos que es discriminatorio porque la realidad y lo que hay en el comercio y locales hosteleros vitorianos no corresponde con… Esos certificados, que usted sabe además que de esas 87 entidades no todas son comercios y locales hosteleros. O sea que el porcentaje posiblemente sea inferior. Y para acabar este primer turno, lo último que proponemos está muy relacionado con las obligaciones respecto a quien recibe las subvenciones. Hace poco aparecía en un medio de comunicación los resultados del comercio. 400 aperturas, pero 400 cierres y mantenimiento de empleo. El sector le dijo, a ver, positivos no son, tampoco vamos a, a, a tirar piedras contra nuestro tejado y nos ha conseguido esfuerzo y nos hemos mantenido. Pero esto, el mantener no es relajarse, no, no, esto es tener mayor ambición y hacer más competitivos, sobre todo cuando son estratégicos y los comercios están deseando que vayan más clientes, como decía usted en la nota de prensa, a sus comercios. Entonces, ante esos cierres, actualmente quien recibe la subvención sabe usted que tiene la obligación. En caso de cierre, salvo cuando es un caso de enfermedad grave o fallecimiento, de devolver la parte proporcional hasta los dos años al ayuntamiento. Nosotros proponemos eximir de esa obligación de devolver cuando tú inviertes, pero el negocio no te va bien. Tú puedes haber acometido una inversión y por mucho, que, mucho interés que tengas en que tu comercio vaya bien, la situación económica financiera es insostenible y tienes que cerrar. Bueno, nosotros tenemos la capacidad para eximirle de esa obligación pero metemos una cláusula de deslocalización para decir protegemos los, eh, el presupuesto que al final viene de los vitorianos viene de ellos mismos protegemos ese presupuesto y arrancamos un compromiso por parte de quien recibe esa subvención de mantener su negocio abierto en vitoria eh, durante los cuatro primeros años desde que recibe la subvención. por un lado si te va el mal no te preocupes tú no me devuelvas el dinero pero si te va bien oye comprométete con una ciudad que eh, con presupuestos públicos, con los presupuestos al final que se recaudan de los ciudadanos, te está ayudando a que tú acometas una inversión. Y esta es la explicación eh, de la moción, y espero la, la réplica. Gracias, señora Lacunza. Tenemos una enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu. Señor Velacortu. Bueno, hemos leído la moción del Partido Popular y antes quiero hacer un previo, señor Lacunza, decía usted en un tono amable y tal, pues yo también lo voy a hacer en un tono amable. Yo creo que en primer lugar, si alguien no está legitimado para hablar del pequeño comercio, son ustedes. Y para poder, para poder sostener esta afirmación, le voy a poner varios ejemplos que a más usted los va a entender muy fácil. La primera es la que he dicho muchas veces que es la foto que mantengo en la retina, ¿no? que es el anterior alcalde en la inauguración de Mercadona. Este es algo que lo voy a recordar siempre, cuando todos sabemos que ese tipo de formato comercial va en contra del, del eh, comercio tradicional. Y luego además tampoco está legitimado porque, en parte, la situación en la que se encuentra el centro, la desertificación del centro, tiene mucho que ver con ustedes. Tiene que ver mucho con ustedes, con las decisiones que han ido tomando. Pero es que, además de eso, también hay más cosas por las cuales ustedes tampoco están legitimados, que es por el urbanismo, por el tipo de urbanismo que ustedes plantearon en los crecimientos de Salburú y Sabalgana, concentrando todo el terciario en muy pocas parcelas para que los formatos comerciales serían grandes. Con lo cual, si alguien no está legitimado para hablar de... Comercio tradicional son ustedes. Y uno dice, bueno, si ustedes no están legitimados para hablar del comercio tradicional, ¿por qué traen esta moción? Toda esta moción, y aquí viene lo de el, el lobo con piel de cordero, lo viste usted todo muy bien, con un tono muy amable, ¿eh? a mí me ha gustado, igual que, bueno, me ha gustado, pero porque detrás, detrás de usted, detrás de su posicionamiento está su punto 3. Es decir, el punto que es lo que a ustedes más les escuece, porque si les escocería cualquier agresión contra el comercio tradicional, le hubieran dicho algo al señor Maroto cuando fue a Mercadona y no le dijeron nada. Hubieran tenido una política urbanística diferente en el crecimiento de la ciudad y no, y no lo han hecho. Hubieran tomado otras medidas que no hubieran influido en la desertización del centro. A ustedes lo que les escuece es el 3. Pero yo creo que es patético y, y usted lo ha explicado muy bien, ¿no? Y dice, ¿y por qué no en vez de dar cinco puntos por el euskera lo vamos con cualquier lengua? Eh, con todo el respeto ah, me da igual qué lengua, me da igual el chino que el árabe o que el sueco. Eh, aquí hay unas personas que, como hay dos lenguas oficiales, tienen derecho a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales. Y igualar el finlandés, o la utilización del finlandés, en gastéis con, con el euskera, eso sí que es una eso sí que es un error de bulto. Uno atiende a un derecho. De cualquier forma, y usted lo ha explicado, porque su argumentación, le he dicho antes que era patética, pero es que además no hay ni por dónde agarrarla. Cuando usted dice que eh, muy pocos comercios tienen el certificado, entonces no existe discriminación, porque si estamos hablando de puntos, no existe discriminación. Si nadie los tiene, es decir, no es una condición para poder acceder a las ayudas. Son cinco puntos más sobre cien. Con lo cual usted se está equivocando. Por un lado, dice: si no hay nadie, pues si no hay nadie, no tiene efecto lo que usted dice. Y si hay pocos, tiene poco efecto. Y hablamos de 100 puntos. Y fíjese usted, porque a la hora de ver el reparto de puntos, hay que ver de qué hablamos. Uno, cinco puntos por el certificado, que va por los derechos que tienen las personas a utilizar cualquiera de los dos idiomas oficiales. Usted lo compara con el finlandés. Pero se equivoca de que porque es un derecho utilizar cualquiera de las dos lenguas. Pero también se le dan dos puntos por otro derecho, que es mejorar la accesibilidad. ¿Ese no le parece mal? Son los dos un derecho. O se dan también cinco puntos por un certificado energético B o superior, que es una estrategia del ayuntamiento. ¿También le parece mal? No. A usted solamente le parece mal una cosa. Ni está legitimada para hablar del comercio tradicional, porque son los que mayor agresión han hecho, ni está legitimada para hablar sobre los cinco puntos. Se le cae el argumento por todos los lados. Por lo tanto, nosotros hemos presentado una, una enmienda a la totalidad y que se basa en lo siguiente. Yo creo que es muy simple. Nosotros, y en este caso me voy a dirigir a la señora Melgosa, sobre el importe de estas ayudas, esto ya lo teníamos cerrado, ¿verdad? Lo teníamos cerrado, sí, mire, yo se lo explico. En el presupuesto del 2016, que usted le vi con estos ojitos, votar a favor, incluía un crédito compromiso de 500.000 euros. Ahora seguro que lo está recordando. Con lo cual ustedes han aplicado un recorte de forma unánime, iba a decir torticera, por cómo se aprobó el presupuesto, no he dicho ilegal, sino torticera, eh, haciendo un recorte del 50%. Entonces. H. Bildu, lo que usted le dice es, oiga, de esto usted y yo ya hablamos el importe. ¿Me lo puede poner lo acordado o ustedes son de aquellos que no se conforman con incumplir lo aprobado un año, sino que son capaces de, de reiterar el incumplimiento? ¿no? Y la segunda parte es algo eh, a la hora de adecuar las bases, que a usted tampoco le, le resulta nuevo el discurso que ha hecho H. Bildu, ¿no? sobre los... Eh, a la hora no de la puntuación, sino de a quién va dirigido. Nosotros eh, no nos gusta cómo está eh, redactado. ¿no? Usted sabe que hemos hablado muchas veces de diferentes aspectos. Le va a decir, por ejemplo, eh, la facturación máxima que se puede tener, que eso no es el comercio tradicional en las bases, para poder obrar hay que vender 10 millones de euros. Y como todo el mundo sabe, como todo el mundo sabe, el comercio tradicional lo vende 10 millones de euros por punto de venta. Y además, si vende 10 millones de euros de venta, irá preparando un viaje a las islas Fiji. Además de eso, a la hora de los, de los trabajadores, 50. Cuando hablamos de pequeño comercio y pequeño trai, comercio tradicional, 50 trabajadores se me hace demasiado. Incluso en algunos establecimientos para que entren todos. ¿Mm? Es, es muy complicado. Y luego, además, usted sabe también que en las bases eh, que hay, eh, se puede, puede acceder a estas bases los que estén en centros comerciales privados. Puede haber algunos centros comerciales privados. Que sean diferentes, hablo de galerías comerciales, ¿vale? Pero objetivamente es lo que pone en las bases. Es decir, nosotros lo, lo que le pedimos al Gobierno es dos cosas. Uno, póngame en los recursos que ya pactamos nosotros y que ustedes han aplicado un 50%. Y una cosa que ya le hemos dicho varias veces, que usted lo recordará: acomodemos las, eh, las bases a lo que es el comercio tradicional. Y esa es la moción que no tiene nada que ver con lo que yo entiendo que son fobias del Partido Popular, que evidentemente quiere la eliminación de una puntuación por un derecho, por un derecho que tienen las personas a utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales y que, curiosamente, a usted no le escuece cuando habla, por ejemplo, de accesibilidad. Cuando, cuando la accesibilidad también se valora con cinco puntos. Muchas gracias, señor Velacortu. Turno ahora del Grupo Irabasi, señor Fernández. Sí, mira, es que, bueno, eh, voy a intentar ser muy breve y muy conciso con respecto a las dos mociones que, bueno, a la moción y a la, la enmienda que, que se ha traído, ¿no? En primer lugar, a la moción de, bueno, tanto la del Partido Popular como la de Escolería Bildu, eh, entendemos que vamos a, directamente voy a decir que vamos a votar en contra, no, no tanto por eso, sino porque es reproducir de un debate que ya hemos tenido en el debate presupuestario. Entonces, en, en, en ese sentido, pues a, a pesar de que el año pasado, pues acordamos en ese crédito de compromisos, como rep... Reproducir un debate que ya se ha tenido. Y nuestro grupo tuvo un posicionamiento, otros grupos tuvieron otro posicionamiento, especialmente los, los que han traído esta, esta consecución. Y entendemos que en, en, en este momento no es el, el ámbito ¿no? para, para reproducir. Se puede criticar, se puede hacer cualquier tipo de evaluación, ¿no? pero en este caso lo que entendemos es que no es el foro apropiado. Y después, en eso sí que coincido con el señor Benvela Curtu en cuanto a la, a la moción original del Partido Popular. Más allá de los dos primeros puntos que he definido, hay otros dos puntos en, con el tema de Euskera, Es que creo que la comentaré volverá corto. Es que creo que nadie eh, se sorprendería al quitar, eh, pues, o, otras puntuaciones que, que salen cuando antes hemos hablado de que todo el mundo estamos a favor de las cláusulas sociales, ambientales, etcétera, que es como una herramienta para transformación social. Creo que nadie se eh, se lleva las manos a la cabeza porque en los pegos aparezca, eh, las subvenciones aparezca, que haya que al, eh, alimentos locales o, o en nuestro entorno, cuando ahora mismo, pues, eh, pues igual no es lo, lo mayoritario, pero es una herramienta de, de ir transformando socialmente. Eh, de igualdad, como ha dicho, que es una eh, parte de una iniciativa nuestra, el tema de la eficiencia energética, cuando igual todavía no se está dando, porque es, una, es un elemento de transformación social y ambiental. En este caso, la discriminación va creo que lo, lo enfocan desde el sentido contrario la discriminación va desde el, el, los clientes que, que son mayoritarios que, que tienen todo el derecho porque estamos en, en un territorio que, que, que conviven dos lenguas cooficiales entonces en este sentido y, y teniendo en cuenta que ni siquiera es excluyente sino simplemente es una puntuación que a algunos puede parecer muchos o poco es una puntuación y que entendiendo en cuenta que, que con otra serie de de cláusulas que, que no están eh, tan extendidas como puede, podría ser el Euskera, no se pone luces y taquígrafos, pues nos parece... Eh... Pues que, que no viene a cuento en, en este sentido y el último punto con el tema de la deslocalización yo siempre vista me, me puede gustar pero es que este, si estamos hablando del pequeño comercio no creo que haya mucha des, es un, una duda que tengo no el porcentaje de deslocalización no creo que sea del pequeño comercio será del, del mayoritario por lo tanto pues entendemos que, que no vamos a apoyar ninguna de las dos porque estamos hablando de situaciones entiendo yo ¿eh? desde quizás mi desconocimiento que, que no se da no que una frutería o una vaya a otra, a otra ciudad no o sea ese proceso eso la localización no, no se da en estos, en estos momentos. Igual soy yo lo que está equivocado. Gracias, señor Fernández. Tú no, el Grupo Podemos. Señor Hinojal. Muchas gracias. Eh, voy a ser breve porque el pleno va para, va para largo y no es cuestión de alargar y hablar por, por hablar. Voy a hablar de la, de la enmienda de sustitución o la enmienda de la totalidad presentada por H. Bildu. Eh, yo sí que le de confesar al señor blacurtu que lo que pide digo, pues estaría bien pero creemos que lo que pide pertenecía al debate presupuestario y que evidentemente a todos nos gustaría tener más recursos pero tuvimos una postura y creemos que debemos, eh, debemos mantenerla nosotros no vamos a votar en contra nos ascendremos en su en su enmienda en su enmienda pero sí que la que vamos a votar en contra es la del, la del partido popular porque creemos que dentro de un bueno pues como han dicho buenas palabras buen tono se esconde un ataque hacia, bueno, hacia una de Nuestras dos lenguas y hacia algo de lo que nos deberíamos sentir absolutamente orgullosos, que se los euskera. Eh, evidentemente, hay que, hay que fomentarlo y hay que primarlo, y lo que se intenta es eh, fomentarlo y primarlo, y en aquellos comercios donde alguien pueda. Bueno, pueda eh, hablarlo y pueda eh, ser atendido en euskera, que tenga una pequeña ventaja en un concurso que es de pública concurrencia, como puede ser cualquier otro. Ya digo, no me voy a extender eh, muchos, va, mucho más. Nos ascendremos en la enmienda de sustitución de, de H. Bildu y si, no, y, si no prosperará, votaremos en contra de la del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Nujal. Alderri Socialista Martín de Zanderia. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Voy a ser breve porque eh, realmente eh, hoy, hoy me he dado cuenta de que eh, bueno pues en la rueda de prensa de ayer, en la que casualmente vi eh, pude mm, me sorprendió un poco el tono de las intervenciones en, de la señora Comerón y de la señora Lacunza, en el sentido de que discriminamos, el equipo de gobierno discrimina, dices, Dios mío, ¿qué hemos hecho? No había leído la convocatoria, me la he leído, veo que también eh, la han leído. Desde, en fin, me parece que eh, la rueda de prensa de ayer fue un poco fue bastante alarmista con idea de que hoy apareciera en el titular eh, de un periódico una, algo que es totalmente falso. Pero como digo, no entiendo muy bien esa 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 rueda de prensa cuando ustedes saben eh lo que se ha comentado aquí, la puntuación que se da en este caso a un certificado eh que el ayuntamiento viene apoyando eh, desde hace años para con la implementación del euskera en la incorporación en el comercio y en la hostelería vitoriano y se quejan de esos 5 sobre 100 puntos de puntuación. Eh, ya digo, me pareció ayer la, la rueda de prensa alarmista. No entiendo, no entiendo, bueno, entiendo el por qué lo pueden hacer. Es una cuestión de acoso y de arriba, como se viene viendo a lo largo de, de, de toda la legislatura. Eh, eh, en cuanto al dinero, pues evidentemente, como se ha dicho, es un debate que ya se ha realizado. Es decir, había un presupuesto, había enmiendas, se acordaron una serie de enmiendas, se ha aprobado ese presupuesto, como se ha aprobado, de forma absolutamente legal. Porque no había otra manera de hacerlo. Y yo creo que, además, de una manera valiente, poniendo, eh, poniendo las cartas sobre la mesa, tenemos un presupuesto. Esta enmienda eh, no se presentó en plazo para que fuera debatida y, evidentemente, entiendo que, que, no, que es tarde. Como digo, eh, yo espero la intervención de la señora Melgosa, que es la responsable de este tema. Quiero decir, del tema de comercio, ella sabe que hay un plan estratégico que, al margen de las ayudas a inversiones y a, y a bueno, pues a, a modernización de, del sector comercial y hostelero, hay otras acciones que se están trabajando, me consta, desde el departamento, porque como todos sabemos y el sector lo reclama, el, el comercio es un, un ente vivo que necesita actualizarse. Eh, como digo, me parece una absoluta una absolu en fin, un tanto demagógico el hecho de que ahora el Partido Popular, y no voy a repetir los eh, argumentos que muy bien ha citado el señor Velacortu eh, 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 y que comparto con eh, ahora su preocupación. por el pequeño comercio cuando en la anterior legislatura, evidentemente, aunque lo decían, los hechos demostraban precisamente lo contrario. Eh, eh bueno, pues eh, sin, sin, más. Gracias. Es que ricasco Martínez Andrea, ahora en Euskalder, Getzalaren Andrea. Bueno, es que, ricasco, que Bueno, yo la verdad que quería enfocar un poco el debate porque, sí, como usted decía, señora Martínez, yo no vi la rueda de prensa, pero es porque estaba, teníamos pues, mesa de comercio, parte de la mesa de comercio eh, dentro de lo que tenemos quincenalmente, lo que se llama urbanismo comercial con, con los entes. Y la verdad que, bueno, a mí me llamaron determinados agentes comerciales para decirme que no entendían absolutamente nada de los diferentes tonos dentro, como usted decía también, señora Lacunza, dentro del buen clima que existe de participación en la mesa de comercio en este momento. Yo no voy a hablar porque creo que este tema ya hemos hablado en reiteradas ocasiones en la comisión porque una pregunta parecida... A a esta o en este discurso que usted ha lanzado hoy también le tengo que agradecer el tono la verdad eh, que lo tuvimos también en, en, la, en la comisión de, de empleo y desarrollo económico sostenible yo creo que hará menos de un mes o antes de, de Semana Santa en la cual expusimos las razones de por qué se habían tomado determinadas decisiones con las ayudas y por qué eh, creíamos que teníamos que hacerla así y sí que es importante me parece y que es muy peligroso la manipulación de los datos a mí no me gustan la manipulación de los datos. Igual por un tema profesional o yo creo que ya por criterios. Me parece que tomar como referencia unos determinados años porque nos conviene no está bien. No está bien, sobre todo para el sector. Yo, nada más llegar al cargo, dije que se si hiciese una evaluación sobre todo el tema de las ayudas que existían de todos los servicios y, sobre todo, de comercio y hostelería por la gran cantidad de dinero que se había dado desde el año 2005 hasta ahora, en, en, en comparación con otros sectores que en este ayuntamiento, encima, sabemos que tenemos como gala. Se la provincia y, y yo creo que el municipio más industrial. Y la verdad es que esa evaluación se ha hecho. Y se ha hecho y se ha comprobado que esas ayudas no ayudan en ningún momento a que haya supervivencia de las empresas. No nos engañemos. Podemos hablar de ayudas directamente, unas determinadas épocas, y así se tomaban esas decisiones, y así las tomó ustedes cuando estaban en el Gobierno, se si iban cambiando. En, en función de lo que era en ese momento la textitura y cómo se estaba trabajando en la economía total y global de la ciudad. Por lo cual, acusarnos al equipo de gobierno de que estamos recortando, no. Estamos cambiando la forma de trabajar que así nos lo ha pedido el, yo creo que el colectivo tanto de comercio como de hostelería. Estamos trabajando con ellos, se lo puedo decir, codo a codo y yo creo que hacer esfuerzo a esfuerzo en poner encima de la mesa diferentes planes de urbanismo comercial ellos ayer agradecían determinadas cosas que en principio estaban ya olvidadas como podían ser determinadas podas de árboles en las calles eso dar las gracias a medio ambiente el determinado eh, tema de las Otas también comerciales también dar las gracias a también a, a policía local y otros problemas que teníamos encima de la mesa se están hablando con ellos hay listados completamente con ellos son ellos los que dirigen los debates y eso me parece que es mucho más importante que muchas veces las ayudas y es que encima los datos no dan la razón. Lo que estamos haciendo es porque ellos nos piden incrementar clientes, tráeme clientes, tráeme algo para que dinamice la ciudad, porque luego yo, yo, con los convenios que podamos tener, con los diferentes agentes comerciales, ya veré cómo los canalizo, ya veré cómo los canalizo. Hemos sido capaces, la primera vez, de organizar dentro de la Copa del Rey de baloncesto que se incluya y que influya en el comercio y en la hostelería local. El anterior no se hizo. Trajimos el evento a la ciudad, a la Europa el europa fue el centro neurálgico de la copa. Yo creo que eso es importante, por lo cual no es una cuestión, hemos cambiado la forma de proceder, hemos cambiado no dar esas ayudas que creíamos que podían ser subsidiarias y si lo que hemos querido es dinamizar la ciudad, no solamente para comercio y hostelería, sino para otros sectores, porque también en comercio, ustedes lo saben, no implicamos solamente el tema de comercio, sino también el sector servicios. Y eso es lo que nos piden y vamos a seguir trabajando porque es así lo que nos piden. Los informes dicen, usted ha comentado una parte, ese informe se ha hecho con ellos. Se ha estudiado con el sector el informe que la semana pasada se pudo presentar y nos dijeron bueno, son datos positivos y datos negativos. Esto es lo de siempre a la lectura. Decíamos, bueno, habrá que implementar, ver cuáles son los nuevos negocios y cuáles son las, eh, las siguientes, eh, bueno, porque ha habido ese cierre de negocios. Pero en ningún momento nadie ponía la voz de alarma como ayer. A mí me llamaron asustados diciendo, ¿pero dónde viven? ¿En qué ciudad viven? Y decía yo, pues bueno, pues yo es que esto no, no, sé, no sé muy bien de qué va. Luego, claro, pues lo que decía la señora Martínez, pues cuando vendemos un titular, pues yo la verdad que agradezco el cambio del tono de hoy. Y es más, y no voy a entrar con el tema de euskera porque me parece que creo que entramos en un discurso muy peligroso, señora Aracunza. Y creo que no se le va a entender, o yo por lo menos no entiendo este discurso. Porque es que estamos hablando de derechos lingüísticos, estamos hablando de que las personas puedan eh, comunicarse en su lenguaje, en su lengua. Usted no pone en ningún momento, eh, ningún cuestión del tema de la accesibilidad de la actividad. Al contrario, yo creo que es que es necesario y había que hacerlo así. Porque ustedes, yo también le voy a remitir, fueron los que eh, en esa evaluación de las ayudas y ese cambio de las ayudas fueron los que quitaron del tema de las ayudas el tema de la accesibilidad. Nosotros hemos vuelto a poner, hemos vuelto a poner proyectos encima de la mesa, porque como usted comentaba, el tema de la deslocalización tiene muchos muchos problemas jurídicos, por lo menos a mí lo que me han dicho los técnicos del departamento, muchísimos y de que el, el eh, cuando se dé dinero público Eh, no justifiquen bien ese dinero público, y cierren el negocio, pues nosotros le hemos dado el dinero, porque tengan el negocio abierto, pues la verdad me gustaría que dijese algo el interventor cómo podríamos justificar para que no nos devolviesen ese dinero que el objeto es modernizar ese negocio. Creo que eso es imposible, por lo cual eso por un lado. Y el tema de Luzquera yo creo que, que bueno que creo que es como decían aquí, yo creo que es un tema que ustedes lo tienen entre ceja y ceja, yo no lo entiendo por qué, porque en este ayuntamiento aquí el señor Maroto dijo el Lusquera no se toca y yo yo no sé a qué viene este debate, que en ningún momento, en ningún momento, creo que, 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 que nadie, nadie, nadie lo entiende. Hemos invertido mucho, mucho dinero en este ayuntamiento para dar esas calificaciones a estos comercios. Se les ha dado dinero para poder trabajar en este tema de lustera y ahora no sé a qué viene a decir que de los 100 puntos, 5 no se puedan. Eh, bueno, designar para este tema de búsqueda. No lo entiendo, señora Lacunza. No y con el tema de la participación, usted lo ha reconocido. En este momento, los agentes, cada vez hay más agentes trabajando en el tema de comercio, agentes diversos de la ciudad y agentes que hasta hace dos años ni querían aparecer en el Consejo de Comercio. Gracias, Gracias señora Melgosa. Turno de réplica en este caso para la señora Lacunza. Gracias, presidente. Eh, bueno, en primer lugar y por el orden de intervenciones, eh, señor Belacorto, yo creo que aquí estamos legitimados todos como cargos políticos para poder hablar de uno u otro tema. Todos. O sea, ¿qué es eso de intervención patética? Que no, ustedes no están legitimados. Yo no soy una persona física, yo soy un cargo político que representa a unos, a unos ciudadanos que han votado, más de 35.000 en Vitoria, y muchos de ellos tienen comercio tradicional. Así que por favor sea es que parece que aquí un debate político en el que se utiliza un tono ya no te digo no le digo agradable sino respetuoso porque igual estamos en las antípodas y no pienso igual que usted pero eh, la agresión verbal no significa que usted me diga que no estoy legitimada para traer un tema que le he dicho y lo primero que he comentado que es en tono positivo porque aquí todos compartimos que el comercio y el local y, y los locales hosteleros son importantes. Y claro que somos un territorio industrial, pero eh, son sectores estratégicos que emplean casi a 9.000 personas de Vitoria, donde mayor empleo se genera para los autónomos y donde mayores oportunidades de desarrollo hay. Y aunque este debate, como ha dicho el señor eh, Fernández, lo hemos estado eh, tratando en el debate presupuestario, en las enmiendas, y ya está publicado en el BOTA, también sabemos que existe la posibilidad de retirarlo del bota y hacer una modificación presupuestaria. Y por eso no hemos tirado la toalla. No hemos traído esto así porque sí, sino porque consideramos que estas ayudas son importantes. Y estoy de acuerdo con usted, señora Melgosa, que, que, que o sea, no se puede mantener en la, de la misma forma unas ayudas eh, durante años sin, sin modificarlas porque la, lo que, eh, a quienes van dirigidas está modificando constantemente. Y tienen otras necesidades, otras prioridades. Y nosotros tenemos la capacidad y la necesidad de modificarlas. Pero nosotros lo que planteamos aquí es modificar unas cuestiones en las que no estamos de acuerdo con ustedes. La cuantía. Pues no estamos de acuerdo porque no hemos visto que ese ajuste que hayan hecho en estas ayudas que usted eh, con los técnicos han valorado que no era lo que necesitaban los comerciantes haya revertido en otras actuaciones de comercio directas. Está muy bien lo que ha podido hacer medio ambiente eh, podando árboles. No voy a decir que no, pero eso que ha retirado... De, de las ayudas no ha revertido en incrementar actuaciones de mayor dinamismo en el comercio, en mayores actos en la calle, en que esos comerciantes traigan clientes, porque por mucho que hagamos nosotros, el, el, el protagonista es el, el que abre todos los días su negocio, o comercial o hostelero, el que está todo el día pensando qué puede hacer para atraer clientes, y nosotros lo que tenemos que hacer es ajustarnos a esas necesidades y me gustaría decir que lo de euskera lo vuelvo a repetir que nosotros no estamos en contra de euskera que de hecho nos hemos leído es, le, la carta de, de lenguas minoritarias regionales que no estamos en contra de euskera si el ayuntamiento con un gobierno como ha reclo, reconocido usted señora Melgosa, que maroto dijo el euskera no se toca pues en 2003 el Vicain lo recibió anvisa en, en 2014 en 2013, perdone, perdone, en 2014 lo recibió la red de centros cívicos y se, ha, se han hecho convenios con las eh, entidades que dan esos certificados y nos parece bien las actuaciones para fomentarlo, para que esos, como ha reconocido usted, se están dando ayudas para que se utilice el euskera, pero si no estamos en contra de eso, lo que estamos en contra es que se haya incluido como un criterio que consideramos discriminatorio porque aunque haya 100 puntos, 5 pueden ser determinantes para que un proyecto salga subvencionado o no, y porque la realidad demuestra que 98 de cada 100 comercios en Vitoria no tienen este certificado. No lo queremos hacer excluyente, y claro que estamos a favor de la accesibil eh, accesibilidad y también de la eficiencia energética, pero también a favor de otras cuestiones que son las que preocupan y prioritarias para el comercio de la calle. Y además, le he, les he comentado, en línea de lo que está haciendo el Gobierno vasco, el e-commerce. Pero eh, eh, ¿no será también importante premiar o valorar más a un comercio que, además de hacer la inversión, está creando empleo? ¿Por qué no podemos valorar más a un local hostelero que es capaz de atender a una persona con, con problemas de celiaquía, por ejemplo? Todo lo que mejore el servicio y la calidad del de comercio y la hostelería. Pero aquí incluido no lo vemos y no es una crítica lusquera, es una crítica a un criterio que no compartimos. O sea, lo he dicho en la, en la primera intervención y lo vuelvo a repetir. Y por último, eh, las últimas cuestiones que hemos aportado, a ver, o sea, es sin más. Hemos, estamos hablando de unos datos que usted también ha dicho. Ha habido unos cierres. Y ya eh, yo creo que tenemos la capacidad suficiente para saber si una persona cierra y en abre en otra localidad después de recibir una subvención o una persona cierra porque por mucho que quería eh, que su negocio eh, atrajera más clientela y fuera más competitivo, no lo ha conseguido. Y tenemos la capacidad de eximir de esa obligación a la persona, pero también tenemos la obligación de velar por los recursos públicos. Y por eso introducíamos esa cláusula de deslocalización. Señora Lacunza. Y, y bueno, yo creo que con la primera y segunda intervención, o sea, lo que quiero hacer constar es que esto no es una moción contra el euskera, esto es una moción a favor del comercio y de la hostelería de Vitoria y creemos que son propuestas en positivo, que el único objetivo es mejorar la competitividad y asegurarnos que el comercio de, y el, eh, la hostelería de Vitoria tienen mucho recorrido y son estratégicos. Gracias, señora Lacunza. Turno del Grupo H. Bildu, señor Belacortu. Sí. Si he dicho intervención patética, me he equivocado. Y no se puede decir. Creo que he dicho propuesta y no hablando de usted. Creo que he dicho eso. De cualquier forma, si lo he dicho, es que me he equivocado. Es decir, no tengo la menor intención de atacar, atacar personalmente a usted ni a nadie. ¿Vale? Así que hago una calificación de, de lo que yo entiendo que es la propuesta. Y eso me lo tiene que permitir. Cuando yo digo que ustedes no están legitimados, lo argumento con una serie de cuestiones. Es decir. Eh, joder, es que la. parafraseando al señor Zapatero, joder, es que la foto del señor Maroto en Mercadona es que es, que es de juzgado de guardia. Eh, eh, de cualquier forma, fíjese usted que usted ha intentado repetir hasta la saciedad que esto no es un ataque eh, al euskera, sino que por qué tiene que puntuarse esto y no lo otro. Y ha hecho usted referencia, por ejemplo, al empleo. ¿Tendría usted, eh, sería más sólida su posición si usted no diría de quitar los cinco puntos de luz que era, sino que diría que demos cinco puntos más a el empleo? Parece que no, pero tiene su importancia, porque usted ha presentado la moción para quitar esos cinco puntos a uno de los derechos que tiene la ciudadanía, no para hacer una propuesta. Y es porque nosotros le hemos hecho una, eh, una enmienda a la totalidad. Y luego, en relación a lo que ha dicho el resto de los grupos. Yo hay una cosa y voy a empezar hablando. Y un día, ya que mañana es el, la carrera de los cascabeles, un día hice la carrera de los cascabeles y me guiaba a ciegas el señor Hurtara. Lo pasé mal. Lo pasé mal. Pero ahora veo, señor Hurtara, que ha cambiado. Ahora tiene a ciegas a dos grupos. Tiene a ciegas a dos grupos. No sé si va a cantar aquello de. El amor es ciego o alguna cosa de esas, pero yo me lo trataba porque, claro, de repente me dicen: Este no voy a votarla porque, porque ya se ha aprobado el presupuesto y se ha pasado el tiempo. Eh, el aprobar el presupuesto con una cuestión de confianza es una decisión que toma el señor alcalde y es legal, pero como uno sabe, tiene sus ventajas y sus desventajas. Punto pelota. Punto pelota. Entonces, no ha habido un debate. Pues, yo no sé, vamos a ver. No es una cuestión de chuches. De chuches me refiero de una, de una enmienda muy grande. No es una cuestión de una chuche. Aquí estamos hablando de una cuestión. Y que sean ustedes cautivos, pues como poco me da pena. Me da pena que sean cautivos. Y me gustaría que se sentirían libres para votar los que les parece oportuno. Pero veo que todavía no son libres. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Respetaremos el duelo. De cualquier forma, esto es muy simple. Porque a la hora de respetar, no sé si el duelo lo ha acordado... Pero si es que ustedes también votaron unos créditos compromisos en el 2017. Y la desaparición de los créditos del 2017 es una decisión unilateral tomada por el señor Hurtaran con la aprobación de la cuestión de confianza vinculada a presupuestos. No era la única opción, como todo el mundo sabe, con lo cual no me sirve de argumento. Entonces, a lo que venimos a hablar. Yo acordé, porque he dicho que al Partido Popular le bajan fuera, Yo acordé con todos ustedes, lo recuerdo perfectamente, medio millón de euros para las ayudas en el 2017. Y simplemente Bildu viene a preguntar, oye, ¿qué hay de lo mío? De ese medio millón de euros que tenía que estar para el comercio. Suéltense las cadenas. Y además de eso, sí que es verdad que otros años, durante años, hemos reclamado una forma eh, diferente eh, de aplicar las... las tablas, ¿no? Que evidentemente, nosotros vamos a seguir con este asunto y mantenemos la, mantenemos la moción. Pero ¿cómo no vamos a mantener Por la enmienda a la totalidad? Perdón. Pero si esto, la última vez es que votamos medio millón de euros para ayudas al comercio en el 2017, pero si teníamos un montón de votos, ¿dónde se han quedado? ¿Dónde se han quedado? Se han escapado. La carrera de los cascabeles. La carrera de los cascabeles. A ciegas hacemos seguimiento. Pues muy bien, yo lo pasé mal, ¿eh? No lo pasó tan mal, señor la corto, Se reía mucho. Bueno, eh, corresponde ahora al turno de Airabas y señor Fernández. Sí, la no, verdad es que no iba a intervenir mucho, pero bueno, ya que me ha dado el señor un pie, pues me voy a intervenir. Pues no sé, debo estar tan ciego que no vi ningún, en ese debate presupuestario ninguna enmienda esa, en esa dirección de la que usted hoy está. Eh, planteando. Igual es que yo estaba demasiado ciego en ese debate presupuestario y he hablado en el debate presupuestario. Yo no he hablado de la forma que se ha aprobado el, el presupuesto. He hablado del debate presupuestario. Eh, exactamente. Entonces, por ese motivo, pues creo que he dejado las cosas claras. Son argumentación. Eh, dispar y, y creo que usted tiene también la suficiente experiencia como para, para saber cómo funciona este ayuntamiento las, las decisiones que, que se toman. En este sentido, nosotros somos libres para, para votar y hemos dicho que hemos tomado una, una decisión eh, consensuada y antes de paralizar cualquier tipo de, de subvención, an, a pesar de que quizá no estemos al 100% de acuerdo con, con todos y que creemos que, que la otra alternativa que es para paralizar todo esto, pues es una situación que, que empeora el comercio local. Gracias, señor Fernández. Turno del Grupo Podemos, señor Hinojal. Sí, yo voy a intervenir porque el señor Velacorto ha dicho que tiene cautivo a dos grupos, eh, pero me miraba a mí. Eh, yo entiendo que, como le voy a votar, me voy a abstener, entiendo que es el PSE y ahí la va. así nosotros, como nos abstenemos, no somos cautivos, cautivos de eso, con lo cual no hago, no hago mía sus palabras. Muchas gracias. Gracias, señor Hinojal. Turno ahora del Grupo Socialista. No desea intervenir por parte del Grupo Nacionalista, señora Melgosa, para terminar el debate, por favor. Bueno, yo creo que quiero, quiero que quede, quede claro que el equipo de gobierno está trabajando, yo creo que con más ahí y yo creo que con más colaboración que nunca con el comercio y la hostelería de la ciudad. Yo solamente me voy a remitir a los datos que en este momento están participando y encima ese feedback que tenemos con el sector de la hostelería y el comercio esas eh, titulares que algunos les valdrán pero no les vale yo los lo voy a decir claramente ni el sector en el equipo de gobierno diciendo que no tenemos contactos con ellos no son verdad y por otro lado solamente me remito a todos quincenalmente existen esas diferentes encuentros de comercio urbano o comercio con diferentes departamentos para buscar soluciones in situ en ese momento y no mañana le contestaré como se solía hacer antes. Y por otro lado también con un tema de formación con otras instituciones como Diputación y Gobierno Vasco porque vamos en la misma línea porque creo que es tan importante para los demás. En este momento en el Ayuntamiento de Vitoria existe un plan de comercio y ese, comercio, ese plan de comercio lo han hecho el sector de comercio y de hostelería ese plan de comercio lo ha hecho el sector y es la brújula del equipo de gobierno por lo cual nosotros no vamos a vernos un ápice si no se nos dice desde el, desde el mismo sector porque creo que son ellos los que saben de esto y lo que haremos es seguir su brújula y no nos guiaremos ni por titulares ni por personas que se ponen nerviosas bueno, cuando van llegando determinadas fechas. Y lo que sí que me gustaría es lanzar pues, también un, eh, un guiño y decir que al sí que le importa mucho al comercio es el tema del IVA. El tema del IAE, que ustedes nos han votado en contra esta mañana la primera, en, la primer, en, el primer, en el primer punto, bueno, pues porque la verdad es que ellos también están preocupados por lo que ha podido salir. El tema otra herramienta también que dicen encima de la mesa que les ha llamado mucho la atención y que es una herramienta de este Ayuntamiento de Vitoria y que ha ido mucho en contra, como decía el señor velacortu es el Plan General de Ordenación Urbana y no tener muy claro cuál era un tema de comercio local. Pero no se preocupe, nosotros seguiremos trabajando. El comercio, le puede asegurar que quieren clientes y en este momento están teniendo los clientes eh, que están acudiendo a, las, a sus citas y a sus y a sus sitios de, de trabajo de los tanto de los hosteleros como de los comerciantes. Me, me remito a los últimos datos del informe. Hemos hecho una evaluación desde el punto de vista del Servicio de Estudios y Estadísticas de cómo estaban influyendo esas ayudas y se ha tomado una decisión que a algunos les gustará, a otros no, pero creemos que es la correcta y tenemos esta totalmente soportada por del sector. Gracias. Es que Ricasco, algo sendería, ha terminado el debate. Procede ahora la votación, en primer lugar, de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo EH Bildu a la moción del Partido Popular sobre la convocatoria de ayudas para la hostelería y el comercio en Vitoria gasteiz ¿Votos a favor de la enmienda a la totalidad? ¿Votos en contra? Abstenciones. Por tanto, queda aprobada con los votos favorables del Grupo Popular y EH Bildu. La, la, la abstención del Grupo Podemos y el voto contrario del Grupo Nacionalista, Grupo Socialista e Irabasi. Bien, tenemos ahora una enmienda transada sobre la moción anterior de Parque Akmarchan que presentan, entiendo, los grupos EH Bildu, PNV y PSE. Sí, hemos hecho transaccionar con los diferentes puntos que aparecían en las mociones y, sin más, dar las gracias a todos los grupos por el apoyo que, que nos han dado. La enmienda transada la presentan todos los grupos o presentan los tres. Bueno, la enmienda transada la presentan los tres grupos que la han tratado y se somete también a votación este, este punto del orden del día sobre Parqueac Marchan. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Es una moción del Grupo Popular sobre mejoras en el servicio del área de autocaravanas. Señora Díaz de Zugazúa, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, eh, traemos aquí una moción para mejorar el servicio que actualmente presta el área de autocaravanas que está situado en el portal de Foronda 48 en acua que ya tiene pues, unos años, unos diez años, y que como características a reseñar, pues eh, debemos decir que cuenta con 10 plazas, que tiene un único grifo para el agua, que tiene el servicio de vaciado de aguas y que, en cambio, no tiene puntos de, de electricidad. Eh, para llevar eh, a cabo esta justificación que quiero hacer a todos, eh, voy a intentar desarrollar 10 puntos esquemáticamente, de modo que bueno, pues, eh, veamos por que por qué presentamos estas, eh, neces esta necesidad de mejorar el servicio del área de autocaravanas. En un primer lugar vemos que hay un gran incremento en el número de matriculaciones de las autocaravanas a nivel internacional, a nivel nacional, lo que nos hace ver que bueno pues realmente eh, existe ese interés y además este interés eh, que es ahora más nacional también viene eh, seguido de un interés internacional que ha tenido a lo largo de, de los años este tipo de turismo. Por lo tanto, este segundo punto quiero resaltar, ese incremento del público potencial objetivo eh, que de, entiende en el turismo green o que ve en el turismo green que ofrece nuestra ciudad, pues algo importante. Eh, también, como tercer punto, el movimiento ferial que existe también a nuestro alrededor. Hoy, por ejemplo, abre Expo Vacaciones en Bilbao, donde hay un apartado especial para, para este tema, para el de autocaravaning. Eh, en nuestra ciudad también hay una feria de, de caravanas y vans eh, que ya es el segundo año en 2017 pues, que se ha venido celebrando y que se apuesta por, por este sector. Y digo por este sector porque también en nuestra ciudad contamos con empresas que, que se dedican a ello. Cuarto punto, el movimiento social. Eh, hay muchas asociaciones. Que están detrás de este turismo de autocaravana. Y quiero hacer un especial eh, bueno, eh, momento para el Club de Camping Caravanas de Álava, que, dado la hora que es, no han podido quedarse, pero les hubiera gustado estar aquí con nosotros compartiendo el debate de, de este punto y, sobre todo, bueno, pues, eh, ver también y avalar ya no el. Eh, la moción en sí, sino seguramente y espero y deseo que sea el sentir de todos los grupos por, este, por esta necesidad de, de mejora de, del área. Bueno, dicho lo cual, estas asociaciones eh, vemos que tienen un gran interés. Esta asociación que digo, por ejemplo, representa a 104 familias que se dedican o que hacen eh, del turismo verde, del turismo de autocaravana, pues su forma de, de viajar. Y, y las referencias, las recomendaciones que también estas asociaciones hacen allí por donde pasan. Y es que quiero hacer este quinto punto, el aprovechar el tirón que las asociaciones, que las concentraciones pueden tener, ya no en nuestra ciudad, sino también allí donde van, con, con, llevando su ima, la imagen de ciudad, en este caso la imagen de Ciudad de Vitoria. El sexto punto, no quiero dejar atrás el tema normativo, y es que vemos que existe una adecuación. Una adecuación de las normas que estén referidas a, a este tema. Hablamos a nivel nacional, se ha cambiado recientemente el Reglamento General de Circulación en, en lo referido a estas autocaravanas y también desde el Gobierno Vasco con un decreto. Eh, quiero hacer referencia también, como octavo punto, a otros datos que tenemos a nuestro alrededor, a otras áreas de nuestro alrededor. Concretamente eh, voy a hacer a las de Vizcaya. Todas ellas tienen electricidad y tienen baños. Y leyendo unas declaraciones de alguna oficina de turismo eh, de Vizcaya, decía, este tipo de turismo deja mucho dinero y hay que darse cuenta de ello. Cuestión que suscribo eh, fielmente, porque efectivamente este tipo de turismo, el turismo de caravana, pues se deja dinero, algo que también es muy positivo para nuestra ciudad. Como siguiente punto, quiero ver lo que tenemos en nuestro entorno, en Álava. En Álava tenemos el área, por ejemplo, del Ciego, con 14 plazas y con electricidad. Eh, también en Santa Cruz de Campezo, con 14 plazas y electricidad. Y la Bastida, más pequeñita, con 4 plazas, pero con electricidad. Lo cual nos hace llegar a una conclusión y es que vemos que esta área de, de autocaravanas que tenemos en la ACUA, pues la podríamos calificar de obsoleta en nuestra actualidad. Como noveno punto... Eh, es algo que existe, que está en el Plan Estratégico de Turismo de Vitoria, el tema del turismo de caravana. Con lo cual entendemos que es algo en lo que debemos de trabajar, seguir trabajando y poner también recursos. Y como último punto, como décimo punto, pero no desde luego menos importante, es ver cómo está la estación, cómo está el área en estos momentos, su ocupación. Cualquier día... No tiene por qué ser una fiesta especial, sino cualquier día hoy seguramente también está a rebosar, está completa. Tenemos no solamente las 10 plazas ocupadas, las de dentro, sino incluso también mucha parte del parking, de, del agua, pues lo tenemos ocupado. Y además quiero decir que ya no solamente de, turismas, de turistas alemanes, en una gran mayoría ingleses también, sino también ciudadanos de Vitoria. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque también tiene un uso para los propios ciudadanos de la ciudad que pueden llevar su autocaravana, pues hacer el vaciado de aguas, por ejemplo, o hacer uso, buen uso de este área. Por lo tanto, eh, entendemos que existe una necesidad de actuación, de mejora de este área, y desde luego que existe una oportunidad haciendo esta actuación. Y por eso hemos presentado esta, esta moción, que tiene cuatro puntos, pero que la podemos dividir en dos. En dos, siendo el segundo y tercero lo propio referido a la infraestructura en sí, diciendo eh, que nos gustaría o que planteamos a este, a este ayuntamiento, bueno, pues el aumentar eh, las plazas para las autocaravanas, pasando de 10 a 30, de tal modo que podamos dar, eh, atender a toda la demanda actual y futura, por supuesto. El punto 3. Hablamos de mejorar estos servicios que, que se ofrecen en la actualidad. ¿Cómo? Pues in incorporando puntos de electricidad y, hab y habilitando grifos diferenciados para el agua, por un lado, para la limpieza y otro, otro grifo para lo que es el consumo. Dos tipos de, dos tipos de, de grifos que entendemos que es positivo y que también nos lo han demandado algunos de los usuarios de este, de este área. Y la segunda línea, que es eh, lo referido a los propios recursos, lo referido a, 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 a la captación y estrategia de, de lo que podría ser el propio Departamento de Turismo. Y es el punto 1 y 4. ¿Y por qué? Pues porque cuando llegan allí los turistas, pues también requieren de una serie de, de servicios informativos. Y por ello, poniendo a modo de, pues de ejemplo, lo que, lo que hablamos es eh, de poner eh, esos carteles informativos, y digo a modo de ejemplo porque desde luego que estamos abiertos a aquellas sugerencias que pudieran, eh, que pudieran darse y creo que lo importante es trabajar en esta línea. Bueno, eh, temas de transporte, porque tienen que acercarse a la ciudad y cualquier otro tipo de información que entendamos que pueda ser de interés turístico para aquel que llega eh, de nuevo ¿no? a, a nuestra ciudad. Eh, por lo tanto, bueno, son estas cuatro, estas cuatro líneas que, que queremos y que estamos planteando a, a todos los grupos políticos eh, con un objetivo claro, que es captar turistas hacer de la, de la experiencia del turista que sea una experiencia positiva al visitar nuestra ciudad y no solamente la captación sino también esa recomendación de, de, del, área de, del área de autocaravanas y algo especial hincapié también en este punto dado que bueno ya nos ha llegado incluso algún mensaje diciendo que, que efectivamente que tendríamos que contar con, con más formas de comunicación eh, en este tipo de, de turismo, el turismo de autocaravanas, que al final es un turismo que a nosotros, como, como ciudad y como estrategia, nos debe interesar mucho: ese turismo familiar y el turismo, el turismo green, turismo de naturaleza. Bueno, pues sin más, eh, dejamos a, a debate esta moción. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, señor Díaz de Zugazúa. Turno de los grupos no enmendantes. Señor Fernández Dirabasi. Sí, mira, es que, bueno, eh, leyendo esta moción, señora Díaz de que tengo que reconocer que, que estamos eh, a favor del de, de contenido. Solo una apreciación desde nuestro punto de vista, el turismo de autocaravana no es turismo green, no es turismo verde, porque todo el turismo que vaya en un soporte de motor y con esa cilindrada, el uso, el, el uso masivo va a provocar mayor contaminación, entonces va contra la sostenibilidad. Eso es nuestro posicionamiento con respeto, porque muchas veces se habla del turismo verde, pero en este caso hay diferencias. Aún así... Vayamos, yendo al fondo, esa matización la quiero dejar a un lado. Yendo al, al fondo, sí que es cierto que el turismo de autocaravana está en, en auge. Hay que ver los datos del mes de abril, que creo que fue así un récord de ventas de, de autocaravanas. Es un turismo donde, bueno, pues tenemos instalaciones que hay que, hay que mejorar. Eh, y por lo tanto, pues en principio, salvo que, <laughs> que haya otro tipo de iniciativas, sí que podremos. Pero insisto, desde nuestro punto de vista, o sea, cuando se habla de turismo green y sostenible o turismo verde y sostenible, hay que tener un poquito no porque estas personas vayan a, a, a la naturaleza, significa que sea turismo sostenible. Desde es nuestro punto de vista aún así. En principio, pues eh, nos parece una bueno algo que hay que hacer porque eh, bueno, creo que es algo que, que se iba reivindicando desde hace mucho tiempo y tampoco no, nos parece incompatible con, con el turismo de esta ciudad. Es que... Mira, es que suri... Turno ahora del grupo Podemos, señor Inoahal. Eh, muchas gracias. Bueno, yo también voy a, voy a decir que nosotros estamos, estamos a favor. Reconocemos el problema que hay en el parking. Eh, intentamos de alguna manera en el anterior, en mis compañeras en el anterior pleno de juntas generales solucionarlo dando otro tipo de solución con la cúpula del Buesa, pero bueno, eh, no salió. Creemos que esta solución puede ser buena. Además, creo que la explicación ha sido detallada, ha sido, eh, ha sido convincente, con lo cual no tenemos ningún, ningún problema en, en dar el voto a favor. Creemos que es algo que hay que, que, hay que solucionar. Eh, no sé si 20 plazas más dan solución total. Creo que aquí es el departamento el que tiene que valorarlo, el que tiene que presupuestarlo y tendremos que hacer. El resto todo lo posible por llevar a cabo esto que, que, bueno, que por lo menos desde nuestro punto de vista es, es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes señor Enojal. Turno del Grupo Socialista. Señor Zapatero. Sí, brevísimamente. Eh, parece que le han leído el pensamiento al equipo de gobierno, porque es que ya se está trabajando en esta línea y muy avanzadamente. Muy avanzadamente. Por tanto, yo creo que lo mejor, lo más plausible, Entendiendo la filosofía, como no la vamos a compartir, si estamos en esta línea, el, el, el equipo de gobierno trabajando muy avanzadamente, insisto. Pues yo creo, y termino ya, que lo mejor es que, que, que dejemos salir y alumbrar el proyecto y, y ya está. Gracias. Gracias, señor Zapatero. Turno ahora al Grupo Nacionalista. Luego Andrea. Bueno, como decía antes la señora Canto, eh, eh, algunas personas nos en la mente, pues la verdad es que sí, también es, yo también me aconsejo que no la de la mía, pero bueno directamente porque va muy rápido a veces. Entonces sí que es verdad eso de lo que le decía el señor Zapatero. Eh, cuando entramos al equipo de gobierno eh, había unas determinadas ya situaciones sobre el tema del, club, del tema de la de las, del aparcamiento de caravanas de, de la Cuarriaga, pero había que bueno, con el tema de los olores, era un tema de los olores de, de los saneamientos, de cómo era de las tuberías y demás, era un, ya un tema recurrente que en determinadas ya comisiones nosotros estando ya estábamos en la oposición y pusimos encima de la mesa al equipo de gobierno de entonces diciendo bueno pues que había que arreglarlo y a las actas me remito de las diferentes comisiones de la aquel entonces llamada promoción económica. Entonces, bueno, la verdad que nosotros era un tema que queríamos lanzarlo, que queríamos eh, que nos parecía interesante de lo, dentro de la estrategia de Green Capital. También estoy de acuerdo con el señor eh, Fernández, que no estamos hablando de turismo verde, sino estamos hablando de otro, de otro tipo. Y que veíamos, bueno, que era una gran demanda que teníamos en Vitoria Gasteiz y que era, era interesante. Y desde el primer momento empezamos a hablar ya con, no so, con las personas que, en principio, usted también ha comentado, que tienen empresas, y encima son las empresas que más venden en todo el Estado español del tema de caravanas, pues para ver que nos dijesen, que nos aportasen determinados datos. Le presentamos, si ustedes también lo saben, una guía en la cual hablaba sobre el tema de las autocaravanas y dirigida especialmente eh, a estos potenciales clientes que podamos tener, o usuarios o usuarias de, de, del parking de caravanas de la Cuarriaga. Pero nos pasaba eh, que, que, en principio, para poder hacer una modificación del parking, teníamos que esperar a que, bueno, pues que la convocatoria del mercado de ambulantes de la Cuarriaga se hiciese efecto. Esa convocatoria, como ustedes Saben ya, ya este miércoles ya han estado ya los nuevos puestos ya en marcha, pues estuvimos hablando ya a finales de año con ellos para trabajar, porque esto ha sido una colaboración con el, con el, con el departamento de, de medio ambiente, con espacio público, para trabajar con ellos en cómo podíamos incrementar el número de plazas de, de lo que es el parking de las caravanas eh, y no tuviese en ningún momento eh, problemas los vendedores y vendedoras del mercado de, 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 la, cua, de la cuarriaga bueno, pues estuvimos hablando con los determinados sectores y llegamos a nuestro. Es más, ese plano que ustedes lo tienen lo tienen, lo tienen en la convocatoria de, 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 este, de este mercado, por lo cual yo creo que, bueno, que creo que está siendo justificado que el equipo de gobierno llevaba mucho tiempo ya trabajando sobre este tema, lo que pasa que teníamos que dar unas determinadas pinceladas que bueno que, nos, que, que, que bueno, que estén a punto ya de terminar y que cuando las tengamos ya seguras encima de la mesa las conocerán. Por lo cual, eso nosotros ya desde el primer momento pusimos en, en marcha este tema, ese tema ya le falta falta muy poquito para que salga, como se suele decir, del horno bien hecho. Y va a ser, bueno, creemos que no solamente lo que usted ha comentado, señor Zugazúa, sino que pretendemos mucho más todavía con, estos, con este parking de, de caravanas o, por lo menos, con pretensión para poder trabajar con el sector. Hemos hablado con los diferentes agentes, también personas que vienen a Vitoria en este turismo. Les hemos hecho unas determinadas preguntas también a, eh, a Euskadi, eh, bueno, personas que queremos, o incluso de otros, de otros países que también sabemos que iban más adelantados con este tema, entonces, bueno, nos queda ya eh, bueno, pues terminar de trabajar el proyecto y lo que les decía, teníamos primero que lanzar la convocatoria del mercado de la Cuarriaga, por otro lado, conceder esos puestos de mercado, eso ya está, entonces, bueno, pues ya dentro de poco ya veremos a la luz, bueno, pues lo que esté el proyecto en sí, no solamente de este parking sino de, 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 del turismo de caravana, que creemos que no solamente como ustedes lo saben, nuestra colaboración es total también con Diputación Foral de Álava, bueno, pues el que lo que lo que venderemos es este territorio y capital. Gracias. Gracias, señora Melgosa, del grupo Billu, ¿no? ¿Sí? Aristi, Aristi. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, bueno, sin más. Eh, lo de leer el pensamiento lo voy a dejar Aristi. Aristi, eres Aristi. Lo si me de fines de semana haciendo ejercicio para que no me confunda más veces. Más. Eh, voy a ser, voy a ser eh, muy breve. ¿eh? Lo de leer el pensamiento lo voy a, lo voy a obviar, pero lo de tantas casualidades en un pleno y lo de uy justo estábamos trabajando en esto, pues bueno, pues bueno. Eh, si evidentemente señora Melgosa lo están trabajando, pues poco luce en el, en, en aquel parking. Y para nosotros la, la idea original. Final, o la única propuesta eh, palpable y votable en este caso es la que nos eh, presenta el Partido Popular, que además creemos que está muy bien traída y, señora Zugazúa, eh, Zugazúa pues muy bien explicada y, y evidentemente, muy bien detallada. Cualquiera que haya viajado en caravana o en furgoneta y haya visitado eh, más áreas, tanto en Euskal Herria como en España o el resto de Europa, pues sabe que, que en la área de caravanas que tenemos en Gasteiz, pues bueno. Mmm, digamos que, que deja bastante que desear o tiene mucho que, mucho que mejorar en cuanto, a servicios que, eh, en cuanto a los servicios eh, que se prestan. ¿no? Eh, incluso muchas veces es difícil de diferenciar en aquel parking cuál es el área de caravanas, cuál es el aparcamiento. Aparcas ahí la caravana, no hay ningún panel informativo de, por ejemplo, dónde está la oficina eh, de turismo, ningún plano de la ciudad, quiero decir. Eh, está creo que tal cual eh, se inauguró o se abrió por lo tanto creo que, que bueno eh, hay trabajo que hacer y evidentemente pues no podemos negarnos a la propuesta que se hace otra cosa me gustaría aclarar. Es cierto que el señor Fernández hablaba de turismo green. Yo, yo, y por aclarar y no es por entrar en ese debate. Eh, no he leído en ningún momento que se haga referencia al turismo green. Evidentemente para nosotros no es, un, no es turismo green, sino que si se hace referencia a Vitoria-Gasteiz como, como green que, que eso sí que va a ser así. Bueno, no sabe la ilusión que me hace sus palabras. Gracias, señor. Sí. Eucaristía al señora Díaz de Zobazúa, Ana, no te hacía la palabra. Sí, hasta me ha adelantado a que usted me diera el turno porque realmente, pues eh, no voy a decir que... Uy, que me hace mucha ilusión que, que efectivamente que vean Eh, las cuestiones que hemos planteado como algo positivo, que de eso se trataba ¿no? de, de aportar y de hacer realmente una estructura que tenemos, no solamente poner unos hierros, un grifo sino darle mucho más contenido mucho más valor a lo que tiene, aparte como decía el señor Fernández de bueno, lo que es turismo green, turismo sostenible ahí no vamos a entrar efectivamente, pero la señora Aristi lo ha explicado perfectamente, debemos de aprovechar nuestra imagen de ciudad de Vitoria Green para traer este turismo de, de caravanas, que, que como ha explicado antes está en auge y cada vez es mucho mayor y nos sorprendería yo creo que ver el perfil de, de este tipo de, de usuarios, de familias que vienen a recorrer nuestros, bueno, to, todo el territorio y, bueno, desde luego que se tienen que parar en Vitoria y que además deben recomendar nuestra ciudad para, para atraer a más, a más turistas. Eh, señor Hinojal también, eh, incorrecto, <laughs> no, no se me asuste. Y, y, y bueno, efectivamente, eso de leer el pensamiento ya últimamente es como, bueno, en este pleno es como, como gracioso, ¿no? Porque el gobierno está trabajando en ello, pues no sabe también la ilusión que me hace que esté trabajando en ello, pero que más ilusión me haría si lo hubiera realizado y ver realizado. Lo único, como ha dicho el señor Aristi, lo único que veo es la emoción que que he planteado, que hemos traído desde el Partido Popular a hoy a, a, al pleno de hoy. Con lo cual, que hayan hablado con el mercado de la cuarria Gaigue... pues eh, fenomenal, mucho mejor. Que esté a punto de salir del horno, fenomenal. Hago un trocito del pastel ya a ver si, si vemos y si podemos ojear qué, qué tal ha quedado. Eh, y todo, todo estupendo, pero efectivamente eh, aquí hoy está esta, está esta moción que es lo que tenemos que, que votar hoy. No es, más, no es más que otra cuestión, es eso, es un algo un ejercicio que hay que hacer de votar. Lo que vayan a hacer, eh, estoy seguro que segura que podremos incluso hasta aportar algo si, si nos dejan, porque hay, hay mucho que se puede hacer, diferentes modelos eh, que podríamos tratar eh, para. Si son, ha dicho el señor Ojal, no sé si son 30, pues, pues se puede ver, a lo mejor puede ser otra cantidad, o de un modo o de otro. Pero el caso es que esta, esta estructura, esta infraestructura, esta oportunidad que tenemos en, en Vitoria para atraer turismo de carácter, pues que, que lo debemos aprovechar y, y trabajar en ello y atraer también con otras cuestiones como lo, lo que decía temas informativos de la ciudad en esa zona para que eh, bueno pues quien venga aquí pueda conocer y moverse por nuestra ciudad de una forma eh, pues mucho más fácil ¿no? con lo cual bueno pues sin más agradecer el tono de todos los que han, han hablado eh, especialmente bueno pues ver la sintonía que tenemos en, en este tema y, y sin más muchas gracias el Señor Díaz señor Fernández nos habla el señor Inojal Señor, eh, gracias. Eh, señora Melgosa, por favor. Yo, la verdad, que también agradecer el tono, pero es que es verdad, o sea, que yo no es un tema de que no lo estamos haciendo, es que lo estamos haciendo y les he dicho cuál era el plazo que teníamos que esperar para terminar de hacer las cosas. que sí. decir que a mí me hace mucha ilusión de que ahora todo el mundo nos subamos al carro de las autocaravanas, que me parece muy bien, pero como usted comentaba, señora Zugazuga, esto es un decreto del año 2013, 2013. Por lo cual, las quejas, porque le he dicho anteriormente, vi usted las actas de la anterior legislatura, las quejas de los vendedores y de las personas que tenían. Que, que convivir en, el, en aquel terreno del parking de autocaravanas era el que era. Nosotros ya hemos atajado, ya hemos atajado esos malos olores y hemos hecho las diferencias de que usted comentaba en su moción. Eso ya está hecho. Es más, es que está hecho mucho más, Leviso. Faltan determinados detalles y uno de ellos era el detalle de poder tener ya. La concurrencia y el nuevo establecimiento de los puestos del mercado de la Cuarriaga. Era un tema de plazos también con, los, con las personas que conviven en este momento con el, con el parking. Es más, hablando con los diferentes sectores, es que no va a haber un solo parking de Tocorabanas, va a haber dos en Vitoria, porque creemos, y por eso hemos dicho el posicionamiento, y va a haber otro en Mendizabala, porque lo hemos dicho así. Entonces, la verdad es que no es ni telepatía ni cosas raras del destino. Es que en este momento nos lo tomamos en serio y pusimos primero un tema de salud salubridad que en su legislatura no se no se arregló y lo hicimos en el, de los primeros momentos. Segundo, hablamos con los comerciantes de los mercados de los mercados ambulantes de la Cuarriaga y en este momento lo teníamos que hacer ese cambio y hemos esperado a que se hiciese ese cambio para poder terminar de organizar ese espacio y no van a ser 30, van a ser más porque nos creemos mucho el proyecto. Tercero, el tema de las coordenadas que usted sabe perfectamente cómo se mueven las caravanas con un tema de GPS y demás, eso ya lo tenemos puesto en la web y estamos trabajando también tanto con el territorio histórico de Álava como con directamente con, el, bueno, pues con lo que respecta municipio y con el anillo verde, por lo cual estamos trabajando hace mucho tiempo y le he dicho, solamente faltan unos pequeños detalles para que salga ya del horno, pero esto ya estaba trabajado, o sea que me alegro mucho de que usted se sume a algo que se tenía que haber hecho ya, porque la verdad que hemos perdido oportunidades, pero no se preocupe, que ya nos hemos puesto manos a la obra y ya terminaremos de hacerlo ya los últimos retoques. Gracias. Eskarik asko, Margoza Anderia, orain ez da bai da bukatzeko EH Bilduren txanda, ez du parte hartu nahi. Beraz, bosk, boskatzea goaz, aldeko botoak, astentzioak, beraz, onartzen da, alderdi populararen, EH Bilduren, Podemosen eta irabaziren aldeko botoekin, eta Eusko alderdi jeltzalea eta alderdi sozialistaren eh, astentzioarekin. Pasamos al siguiente punto del orden del día, un décimo, moción del Grupo Podemos de Vitoria Gasteiz, en defensa de los procesos de remunicipalización. Señor Rinojal, cuando sí. usted quiera. Muchas gracias. Eh, bueno, a veces la actualidad. Eh pasa por encima o llega como buenas oportunidades para los temas que se plantean pues unos días antes y en este caso creo que es una una de ellas por los acuerdos que eh, antes de ayer conocimos y ayer pudimos conocer un poquito más de manera más, más detallada, estoy hablando de los acuerdos que hubo en el, en el presupuesto general del estado entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Nacionalista Vasco eh, bueno, entro a detallar la, la, la moción, creemos que, que bueno que, como ya hemos dicho muchos, muchas veces, estos presupuestos son los presupuestos de la austeridad, del recorte, de la cuasi congelación de las pensiones, de la cuasi congelación de las prestaciones por desempleo. Son los presupuestos que se olvidan eh, de los que peor lo están pasando y menoscaban el ejercicio de gobierno democrático de las entidades municipales. ¿Y por qué digo esto último? Porque dentro de la redacción de, esto, de este presupuesto existe una clara intencionalidad de poner trabas a los procesos de remunicipalización de los servicios públicos. Procesos que los han llevado muchos eh, gobiernos municipales, entre ellos ayuntamientos con los que comparto eh, partido, eh, porque se lo ha reclamado la ciudadanía, se lo ha reclamado la gente y han venido avalados por informes tan poco sospechosos de ser muy progresistas como el informe del Tribunal de Cuentas del año 2011. Eh, y el Partido Popular ha decidido impedir por arriba lo que no puede impedir por abajo. Y por eso existe la disposición 27, disposición 27 que voy a leer. Eh, que voy a leer para que nadie diga que me estoy inventando nada. La disposición inicial 27 dice que no se podrán considerar como empleo, empleados públicos a los trabajadores de los, de, las, de los contratistas de concesiones de obra o servicios públicos cuando los contratos se extingan por cumplimiento, por resolución, incluido el rescate o si se adopta el secuestro o intervención del servicio. Sigue diciendo que en cumplimiento de esta sentencia o previa tramitación de un procedimiento que garantice los, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. El personal que se incorpora a las sociedades mercantiles públicas se contabilizará como personal de nuevo ingreso en el cómputo de la tasa de reposición. Y como decía aquel, fin de la cita. Eh, todos sabemos que la tasa de reposición es la limitación que se tiene desde los ayuntamientos para incorporar personal a la plantilla y que es una limitación muy pequeña. Eh, con ello, lo que se impide es hacer grandes remunicipalizaciones. Se impide que vuelva a lo público lo que es privado, se impide que los grandes negocios, aquellos contratos que son de muchos millones de euros, pasen a ser gestión. ¿Por qué? Porque siempre que un gobierno quiere remunicipalizar, si lo hace bien, lo que intenta buscar son tres grandes objetivos. Mejorar el servicio, mejorar la gestión y garantizar las condiciones laborales de la gente que está prestando ese servicio. Si uno de estos tres pilares se cae, los procesos de, remun de, remun de, remun de remunicipalización decaen también. Creemos que es una intromisión en la soberanía local que roba a los ayuntamientos la capacidad de decidir. Ayuntamientos que han demostrado mejor que cualquier otro tipo de administración que son capaces de combatir la crisis y la deuda. Los ayuntamientos del Estado han sido los que más han bajado su deuda en los últimos diez años, mucho más que el Estado, mucho más que las comunidades autónomas. Por eso nosotros proponemos para votación en el perdón para votación en el Pleno los tres puntos. Queremos que se insta al Gobierno central y en este caso casi hago un llamamiento al Partido Nacionalista Vasco, ya que ustedes son capaces de hablar con el Partido Popular y llegar a acuerdos. Eso sí, no lo hagan con acento catalán, que igual se enfadan. Eh, insta al Gobierno central a que elimine el texto íntegro de la disposición adicional 27 del borrador de presupuestos generales del Estado 2017. Y también instamos al Gobierno central a que elimine la tasa de reposición que limita la contratación pública por parte de las Administraciones y que libere recursos en los ayuntamientos donde se prestan los servicios para que la ciudadanía para la ciudadanía, tal como exige la Carta Europea de Autonomía Local. Ahora que parece que las cosas van mejor, por qué no liberamos recursos y nos dejan más tranquilos a los ayuntamientos. Y también pedimos que se dé traslado estos acuerdos al Gobierno central, a la Mesa del Congreso y a los distintos grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados. Y ya abierto a sus preguntas, pues contestaré en el segundo turno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Linojal. No habiendo enmiendas, procede ahora turno de los grupos, eh, señor Fernández de Sí, mira, es que, bueno, aquí nos encontramos con una muestra más, y lo ha dicho el señor Hinojal, de, bueno, pues, esa urticaria que a veces le, le sale al Partido Popular cuando hablamos de la gestión pública de los servicios eh, de un ayuntamiento, en este caso, los servicios públicos, ¿no? Porque la verdad es que estamos, eh, o vamos a, a decir las cosas claras, ¿no?, Esta disposición sale a, a raíz de una situación que se produjo hace dos años con, con la pérdida del Partido Popular de muchos eh, eh, ayuntamientos del Estado español y por esos procesos ¿no? en ayuntamientos del cambio de volver a, a gestionar directamente desde el ayuntamiento muchos servicios de esta ciudad, casos como en Barcelona, en Madrid o en otras, o en otras eh, ciudades. Esa situación, esa situación de esa gestión directa sin el control, sin la tutela de, del gobierno español, pues está eh, suponiendo eh, tomar medidas drásticas. ¿no? Y en este caso, y lo ha comentado el señor Nojal, el menoscabar la soberanía de los ayuntamientos, es decir, el menoscabar eh, la, el poder que tienen los ciudadanos y ciudadanas de la, las ciudades, que es el, el primer paso, la, la institución más cercana de los ciudadanos y ciudadanas. Y como se tiene miedo a esos eh, ayuntamientos de, del cambio, esos ayuntamientos que, que están haciendo otro, otra forma de hacer política y que no son meras palabras, sino que se, se está produciendo... Se sacan de la chistera una nueva más intromisión en la soberanía de lo institucional de los ayuntamientos. Esta disposición adicional, vigésima séptima, y que encima podría tener repercusiones, como ya veremos en, en una futura moción, con servicios de, de este ayuntamiento. Por lo tanto, sí que pedimos una reflexión, no tanto al Partido Popular, que creo que tiene una postura bastante clara, sino tanto al Partido Socialista como al Partido Nacionalista Vasco, a ver qué tipo, si están de acuerdo en menoscabar la soberanía de este ayuntamiento una vez más con sin instar al Gobierno Central a decir que aquí no queremos este tipo de, de intromisiones que, que menoscaban la democracia de, de este ayuntamiento, que menoscaban la democracia que nos han otorgado los representantes, a nosotros como representantes, a Ciudadanía de Vitoria Astis. Gracias, señor Fernández. Turno ahora del Grupo Socialista, señor Zapatero. Gracias, señor presidente. La tasa de reposición de efectivos es un término que está muy de moda, especialmente en los últimos años, y que si no se lo pregunten a, a, al responsable de la Policía Local en el, en el Ayuntamiento de Vitoria y al responsable de la chancha, es decir, al, al Departamento de Interior, a la consejera. Eh, es un instrumento en realidad, y voy a ser muy breve, que se utiliza para... ...por parte de las administraciones públicas... ...para recortar en materia de personal... ...en épocas de crisis se utiliza muchísimo... ...en realidad es muy sencillo... ...que es el número de efectivos que se pueden incorporar... ...en función de las bajas... ...pero respecto al año anterior... Eh, ...ha sido muy variable... ...se ha llegado hasta el 100%... ...y en el año 2016 está al 50%... ...salvo en determinados servicios... ...muy muy prioritarios que es el 100%... ...se incorpora siempre a la Ley de Presupuestos Generales del Estado... Y en este sentido tiene muchas pegas. La primera de ellas, a mi juicio, es que degrada en los propios servicios de las administraciones públicas. En segundo lugar, se carga eh, de, valga la redundancia, de cargo de trabajo al personal activo. Eh, se produce un déficit de personal y no se llega a cubrir todos los servicios que serían menester. Recientemente el señor Mostoro, pues acaba de decir que acaba de decir que, creo que fue la semana pasada, o la anterior, que va a relajar la tasa de... De, de reposición de efectivos, lo cual significa que no se, va, no se va a eliminar. En este sentido, porque voy a ser muy breve, el, el primer punto, señor Hinojal, yo creo, yo creo que debíamos obviarlo por una razón elemental, porque ayer se aprobaron en tercera votación, de acuerdo con el reglamento del Congreso, porque había empate 175 y a la tercera votación decaen las enmiendas, entonces y por eso ya se han aprobado los presupuestos. Por tanto, eh, la eliminación de pedir que se elimine la disposición no, 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 no le veo... Pero ya está. Eso falta la publicación en un boletín y que igual, igual se ha... No, no se ha publicado porque tienen que ir al Senado. Sin embargo, el segundo punto, si votamos por puntos, el segundo punto lo veo bien. ¿eh? Lo veo bien en el sentido de pedirle a que se produzca la declaración a través de la exposición jurídica competente de esta... De esta, de esta tasa de reposición de efectivos, de su actividad, eh, de, su, de su viveza en el mundo del ordenamiento jurídico en materia de presupuesto general del Estado. Y luego estar al Gobierno Central a, a comunicárselo, pues tampoco me parece mal. Por tanto, eh, si lo hacemos así... Eh, eh, pues quitando el primer punto porque lo veo inefectivo, votamos los dos siguientes y cuenta con el apoyo de, de por, por parte del Partido Socialista de mi grupo porque no estoy a favor eh, por las razones que le he comentado anteriormente y luego pues porque, eh, bueno, pues estamos ya entrando afortunadamente en, en otro ciclo y las administraciones públicas, no solamente esta, sino las administraciones públicas de todo tipo eh, están ya teniendo serios problemas, eh, serios problemas que... Que, que afrontar porque ha habido una restricción muy elevada, derivada de la crisis en los últimos años. Gracias, a usted, señor Tomatel. Turno del Grupo Nacionalista. Señora Gonzalo. Es que ricasco, Alcate y una. Bueno, pues la verdad es que, como los, el grupo proponente de esta moción, el señor Hinojal, eh, ha empezado citando los presupuestos y ahora los presupuestos del recorte, pues yo lo siento, señor Hinojal, pero creo que son unos muy buenos presupuestos para Euskadi. Se han resuelto cuestiones en torno al cupo, se fomenta la competitividad, unificando también tarifas eléctricas, se impulsa las infraestructuras claves para Euskadi y, en concreto, para Jundiz, en lo que nos puede afectar como, zonas industri como zona industrial. Y, bueno, otras muchas cuestiones que en las que no me quiero entretener. Siento que le moleste, pero creo que es un buen, un un buen presupuesto para Euskadi. En cualquier caso... En eh, respecto a la, al contenido de la moción, eh, a mí me gustaría señalar bueno, las administraciones eh, locales estamos obligadas, desde luego, por ley a ofrecer a los ciudadanos una serie de servicios, servicios de seguridad, cementerios, servicios funerarios, ordenación del tráfico, suministro de agua, limpieza, recogida, tratamiento de residuos. Algunas de estas competencias las ejercemos con personal propio mediante fórmulas de gestión directa y otras a través de fórmulas de eh, gestión indirecta. Corresponde a cada corporación municipal decidir, decidir la forma de gestión más adecuada adecuada a cada servicio público. Tanto la gestión directa como la gestión indirecta son fórmulas legales, legítimas, eh, formas de desarrollar eh, políticas públicas municipales. Por eso no compartimos el rechazo a la contratación de la gestión de un servicio público tildándolo de privatización. Y tampoco compartimos la idea de que la gestión directa sea, en todos casos, en todos los casos, ni más gravosa económicamente ni más ineficiente. Simplemente consideramos un error la generalización en base a perjuicios ideológicos a favor o en contra de una determinada forma de gestión la disposición adicional vigésimo séptima del proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que como ha señalado el señor Zapatero salió ayer adelante, no aporta, en nuestra consideración, grandes novedades a lo que la jurisprudencia ha establecido sobre la asunción de trabajadores de contratas públicas. Uno de los campos donde el derecho administrativo y el derecho laboral tienen más fricciones es precisamente en la situación de extinción de contratas cuando la Administración decide asumir el servicio con su propio personal, decisión que provoca normalmente la aspiración por parte de los trabajadores de la contrata a incorporarse a la Administración, invocando el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Pues bien, el derecho administrativo, inspirado en la tutela de los intereses... Eh, públicos y los principios de mérito y capacidad en el acceso al empleo público, se resiste a la incorporación de esos trabajadores sin el requisito de la superación de un proceso selectivo público. El derecho laboral está inspirado en la garantía de los derechos del trabajador, por eso hablamos de la fricción que parece existir entre los dos derechos. Sin embargo, la reciente jurisprudencia marca un terreno de juego y es el siguiente. Por una parte, Habla el artículo 44.1 de que eh, se aplicará el artículo 44 de sucesión cuando exista una verdadera sucesión empresarial, es decir, cuando la sucesión afecta a una entidad económica, esto es que comporta asunción efectiva por el ayuntamiento de trabajadores activos materiales e inmateriales de la empresa. Por otra parte, el acceso a la condición de empleado público sin superación del proceso selectivo, alguno directamente por razón de la subrogación pretendida, no puede prejuzgarse o perdón, no puede juzgarse conforme a derecho. En consecuencia, debe conciliarse de un lado el respeto a las relaciones laborales en que se subroga la administración y de otro el principio de mérito y capacidad en el acceso al empleo público. De tal manera que, partiendo de la subrogación expuesta, se impongan pruebas de actitud a los trabajadores vinculados con las entidades extinguidas. En consecuencia, no creemos que la citada disposición adicional séptima suponga realmente un cambio sustancial respecto al panorama jurisprudencial que nos precede. Esta disposición lo que hace es trasladar a una norma, a un texto legal, lo que ya los juzgados y tribunales han venido sustentando en los últimos años. Respecto a la valoración negativa que se hace de las tasas de reposición en su moción, en la moción que usted ha presentado, sí compartimos este análisis. Creemos que se deben eliminar las tasas de reposición en la medida que afectan del mismo modo, administraciones públicas, que pueden estar perfectamente gestionadas, de aquellas que acarrean importantes déficits. La asistencia de tasas de reposición es un ejemplo de los efectos, de efectos nefastos que para nosotros tiene el café para todos. Eh, nuestro grupo político en el ayuntamiento comparte esta, este planteamiento. No tiene ningún sentido que administraciones locales que, que cumplen les, las exigencias económicas pues no puedan libremente planificar sus recursos humanos a corto y medio plazo. El café para todos entendemos que no es el, el, la solución en este ámbito de las tasas de, de reposición. Bueno, en cualquier caso, pues, señalar. En consecuencia, que nosotros también solicitamos si es posible la votación por puntos, porque estamos de acuerdo con lo expuesto en la moción en este segundo punto en lo relativo a la tasa de reposición. Gracias. Nuestro grupo de H Bildu lo que sí que cree es que de, de, detrás de esta cuestión de la cuestión de la externalización de, de la gestión de los servicios públicos, eh, efectivamente detrás de esto lo que hay es un carácter eh, principalmente ideológico. ¿no? Eh, desde un punto de vista eh, liberal o neoliberal eh, se presume que la gestión privada de los servicios públicos va a ser la más eficiente. Eh, va a ser más eficiente que la gestión pública eh, por, eh, por el mero funcionamiento eh, de la economía de mercado, la, eh, la economía que busca el máximo beneficio y que opera eh, pues a través del, me del mecanismo de la competencia, competencia entre empresas que además traslada la competencia entre los trabajadores y, y que simplemente por, eh, por esta cuestión pues, eh, hace que la gestión privada pues, al final sea más, más eficiente o creen ellos que es más eficiente que la, que la gestión pública. Y para imponer esta, esta idea, eh, pues además se extiende, se trabaja por extender la creencia de que la gestión pública o la gestión directa es per se ineficiente, eh, porque eh, en ella no opera la competencia, porque sería más cara, eh, porque las administraciones públicas eh, gestionan peor, etc. Eh, desde luego que sí que es cierto que en la gestión privada. Es probable que se generen muchos beneficios y también ya hemos visto, hemos tratado hoy en otra, en otra moción cómo estos beneficios a, a veces eh, se reparten muy bien entre, entre los empresarios y, y aquellos agentes de lo público que, que entienden que, que, deben, que deben acceder a parte de estos beneficios. ¿no? Ya hemos tratado una, una moción sobre el tema de la corrupción. Y es cierto que en este momento, además, están aflorando todas las, todas las tramas de la corrupción y se está trayendo a la palestra pues que estos beneficios pues, eh, pues como decía, se están repartiendo dentro del entramado empresarial y del entramado político eh, esta ideología que además viene de atrás, eh, que ya en, eh, en el momento de, de, del, del tratado en Europa se ha extendido en el, desde el momento del tratado eh, de Maastricht eh, y después del tratado de Lisboa en la construcción de la Unión Europea, pues además ha trazado la, la, la senda de la privatización de todo lo que son los, eh, los servicios públicos. Es una senda que se ha, es una, una, una ruta que se ha ido cumpliendo, eh, se ha ido preparando la opinión pública para ello, ha impregnado a los grupos políticos y, y se ha Lado, pues a todo el entramado de, a todo lo que es la, la administración, desde la administración central hasta la administración local. Y nosotros estamos efectivamente en el otro espacio ideológico, en el espacio ideológico que pensamos que los servicios públicos, detrás de los servicios públicos, están los derechos de las personas, que no se gestiona mejor desde criterios de beneficios, desde criterios de ganancia, eh, que eh, que eh, de, eh, desde lo público sin embargo desde la gestión directa eh, hacemos primar el interés general la garantía de los derechos básicos eh, que a través de la mejora del servicio en definitiva podemos llegar a una gestión eficiente y sostenible eh, desde, desde la gestión pública que es al final el objetivo eh, llegar a una gestión más eficiente y sostenible y lo podemos hacer desde lo público. y claro mientras eh, los partidos del régimen eh, controlaban el cotarro eh, pues eh, pues eh, estaban tranquilos y, la, y efectivamente eh, esta disposición adicional de la, de, de la ley de presupuestos pues, es puramente ideológica. O sea, en el momento en que, en que empiezan a haber partidos eh, políticos que ponen en cuestión eh, las la, la estandarizaciones, las privatizaciones y empieza a verse que hay ámbitos institucionales en los que se empieza a plantear eh, la reversión a lo público, pues es en este momento cuando necesitan apuntalar. Eh, esa, esa esa privatización y necesitan poner palos en las ruedas y así como eh, desde en el camino hacia la privatización eh, circulaban por autopistas ahora pretenden que en el camino hacia la hacia la eh, reinternalización o, o, o remunicipalización pues tengamos que atravesar pistas de, de, de obstáculos eh, que nos van a ir poniendo y en concreto ahora pretende ponernos una pista eh, un, un obstáculo gravísimo eh, en uno de los puntos más sensibles que es el punto eh, referido a la gestión de personal en el momento de, de la reversión a lo público y saben muy bien dónde meten dónde meten el, el dedo dónde meten el dedo en la herida en la llaga y, y es ideológico y vamos a votar a favor de esta de esta de esta enmienda pues porque efectivamente simplemente desde el punto de vista de una declaración institucional de, desde lo municipal pues nos parece importante el punto tercero pues ya sabemos que se va a trasladar a Madrid y va a entrar eh, por un oído y va a salir por el otro porque tienen mayoría tienen eh, E, tiene sus socios presupuestarios eta honetan esan nahi dut baita ideologikoa dela eta gura oso ideologikoa dela e, pues, eta e, ikuspuntu horretatik guk nahi duguna bada e, EJarekin euskara zitzegin euskara lasai baina e, azentu katalanarekin Eta eskatzen dizuegu, oza, e, gure ustez hori da zuek egin behar zuena. Oza, pasatu behar dugu ja, katalaneraz, euskara katalaneraz itegitera, ezen guk uste dugu, ezin dugu onartu berriro, berriro, e, e, gobernu zentraletik esartzea e, gure Euskal Herri honetara esartzea e, nolakoa izan behar den, nolakoa izan behar den gure publikoaren kudeak eta e, jartzen dizkigute e, las tasas de reposición, jartzen digu, esaten digut zerin egin behar dugun, zer, nola privatizatu behar dugun, eta gainera oztopoak jartzen dizkigute e, e, berriro publikoara bueltatu nahi dugunean. Itzain dezagun lasai Euskaraz, e, eta doinu katalanera, zezen, polita izango da. Mi asker. Eskerrik asko González jauna, orain alderri poplara entzanda. Sí, eh, muchas gracias, señor presidente. La verdad es que eh, viendo la, la enmienda que se ha presentado, a mí me hace gracia, pero ¿cómo les gustan a ustedes las trincheras? ¿Cómo les gustan a ustedes los debates? Esto es una cuestión ideológica, los de allí, los de allá, los de un frente, los del otro, porque nosotros estamos luchando. Mire, para ustedes, para ustedes yo creo que la remunicipalización en general, para, para, para algunos sectores de la izquierda, es como un mantra que la repiten allí donde van. Nosotros vamos a remunicipalizar. Luego gobiernan y no, no remunicipalizan nada, no por esta disposición transitoria que se, que se aprobó ayer, sino que porque... ¿Ustedes tienen experiencia y no han remunicipalizado otros servicios ahí donde han gobernado? ¿O cuántos servicios ha remunicipalizado Bildu cuando ha gobernado en Guipúzcoa o cuando ha gobernado en, en, en San Sebastián? Nosotros, desde el Partido Popular, a pesar de que usted dice que esto es una cuestión ideológica y que el Partido Popular está en contra... Mire, oiga, nosotros se lo decimos porque nosotros venimos de una legislatura en la que sí que se han remunicipalizado servicios. Nosotros en la legislatura anterior remunicipalizamos el servicio de la estación de autobuses, por ejemplo, que estaba prestado por una asociación... Y lo pasamos a prestar con servicios propios, otros distintos. Y sin embargo, esos colectivos de la izquierda que tanto apuestan por la, por la gestión pública son, por ejemplo, los últimos que hicieron la gran, la gran externalización. Como es la de gestionalización de los, de los gimnasios en, el, en Gamarra y en Mendizorroza, que la hizo precisamente los partidos de la izquierda. Por eso, yo cuando les oigo a ustedes hablar de los debates ideológicos, me, es que es que ustedes ese debate les queda muy bien. Yo entiendo que si ustedes van a un meeting con sus, con sus afiliados y la persona, las personas que realmente están convencidas, les van a escuchar y van a decir, Joder, qué bien, qué razón tienen! Pero yo, oiga, escarben un poco en la realidad. La verdad no es así. No es así. No hay ninguna administración que preste todos sus servicios a través de una gestión directa. No hay ninguna. Todo el mundo utiliza la gestión indirecta para hacerlo. Y el debate no es per se sí o no. Se lo ha dicho antes la señora Gonzalo y no quiero insistir en el, el tema, pero es que depende. Tienen ustedes que ir caso por caso. Y hay casos en los que puede ser más interesante para la administración el gestionarlo directamente y otros en los que puede no serlo. Puede no serlo. Y paradójicamente, ya le digo, ustedes dentro de su esquema ideológico mental que tienen montado, lamentablemente la realidad no coincide. No coincide. Oiga, no, mire, en Vitoria precisamente se se, se desexternalizó un servicio como la estación de autobuses en la legislatura pasada. Por cierto, con el voto en contra de. de, de varios de ustedes, pero bueno, en fin, yo lo que quiero es que lo que ustedes están utilizando es, están contando algo que no es verdad. Ustedes están empeñados en hablar que remunicipalizar los servicios es algo posible y además... Están engañando a los trabajadores que prestan, que prestan su trabajo ahí, porque lo que ustedes entienden por remunicipalizar servicios, lo que ustedes entienden es porque la gestión vuelva a lo público como ustedes intentando utilizar su propio lenguaje. Lo que ustedes entienden porque la gestión la realice directamente la administración no quiere decir en ningún caso que los trabajadores que están prestando ese servicio vayan a seguir prestándolo. Por lo tanto, ustedes lo que este este artículo lo que realmente les impide hacer es que bajo la excusa bajo la excusa de hacer una gestión directa de los servicios públicos. ustedes lo que quieren es privatizar los puestos de trabajo. porque lo que les están diciendo en esta disposición es que los puestos de trabajo se tienen que cumplir, se tienen que cubrir con un principio de mérito, capacidad, igualdad de condiciones, y que en estos, casos, en estos casos, estos principios son los que se deben cumplir. y, por lo tanto, ustedes lo que no pueden es engañar a los trabajadores y decirles, no, tranquilos, vamos a remunicipar el servicio, vamos a conseguir la gestión directa, vamos a ser desde el ayuntamiento, desde la administración pública, lo es que lo hagamos y luego no os preocupéis que vais a conseguir ese puesto de trabajo. No es verdad, no es verdad. Esta disposición lo que les está diciendo es que eso no es así. Eso es lo que ustedes están haciendo bajo la excusa de una gestión pública es privatizar la función pública, privatizar la función pública, que es dársela directamente a trabajadores que no han accedido bajo el principio de mérito y capacidad. Por lo tanto, no es posible. Y eso es lo que les están diciendo. Ustedes lo que persiguen es privatizar la función pública, que afortunadamente, afortunadamente, es uno de los, de los sitios donde quedan, en este país, donde la meritocracia existe y la tenemos que defender y por tanto yo como defensor de la función pública les digo que lo que ustedes están de están defendiendo es exactamente lo contrario de lo que dicen. Lo que ustedes están defendiendo no es que la función pública sea accesible a todos los a todos los ciudadanos de este país. Ustedes están defendiendo que la función pública sea algo exclusivo de aquellas empresas de aquellas personas o en este caso de aquellas personas que trabajan para empresas que en algún momento han entrado a prestar servicios para la administración. Y eso no es así, eso es terriblemente injusto y en eso caso nosotros no estamos de acuerdo. De todas formas, visto la exposición de motivos que tenía, tampoco creo que le vaya a llevar a ninguna sorpresa el decirle que votenla por puntos, junta o por separada. Vamos a votar en contra de los tres puntos que han planteado. Muchas gracias, señor Uriarte. Turno de réplica para el grupo proponente. señor Hinojal. Muchas gracias. Evidentemente, no me sorprende, tampoco buscaba convencerles. Eh, bueno, voy a ir por... Voy a intentar ir por, por partes. Acepto la votación, la votación por puntos. No tengo ningún problema en que se vote, se vote por puntos. Voy a hacer caso al señor Prusilla, que ya hace unos plenos dijo que fuéramos más flexibles pues bueno, voy a empezar a ser flexible en este. Eh, me, me apena que el, eh, que el Partido Socialista, eh, al menos aunque sea por una voluntad política y por una demostración y por una declaración de intenciones, eh, aunque la disposición 27, que ya ha sido aprobada, porque el borrador ha sido aprobado, no el presupuesto definitivo, que todavía está en periodo de enmiendas, hasta dentro de 15 días que se presenten y se debatan, eh, puede ser eliminada en periodo de, de enmiendas también. El borrador está aprobado, ahora se presentan las enmiendas. Lo que está aprobado es el borrador. No, las enmiendas a la totalidad, las parciales todavía están. Y se pueden presentar, creo que hasta mañana, se pueden presentar y se, y se, y se debaten dentro de 15 días. Con lo cual, como todo borrador, todo puede cambiarse. Y si desde aquí mandamos un mensaje claro, quizá los partidos o nuestros compañeros en Madrid eh, nos. Eh, nos hagan, nos hagan un poquito más de caso, aunque creo que en algunos casos, como dice el señor Fernández, entran por un oído y salen por el otro. Eh, no me voy a resistir a hablar sobre el acuerdo, ya que usted habla de ese acuerdo tan maravilloso, ese acuerdo que, pues bueno, esto no consiste en agarrarse a grandes y curriñas no consiste en bailar con tamboriles, no, no. La soberanía de los cercanos, los, la capacidad de decisión, consiste en defender a nuestros ciudadanos cercanos. Porque, por poner ejemplos cercanos, mi madre vive aquí a 300 metros. Tres euros le sube este año la pensión. A tope. Se va a pagar dos cafés. ciudadana vasca, nacida en Donosti. Tres euros. Ustedes han aprobado la congelación de su pensión. Tres euros le sube. Y como ella, todos los trabajadores en paro que cobran la prestación por desempleo. Ustedes han aprobado. Eh, la lucha perdón la factura electrónica para las empresas olvidándose de las familias ustedes del Partido Nacionalista Vasco lo han aprobado en, en, en Madrid el beneficio empresarial que no perdón el beneficio de las de las eléctricas que no ganen con con el bono empresarial con qué lo van a ganar o las familias? ¿Van a recargar a las familias? Lo veremos. Ya veremos cómo acaba pagando las familias lo que ustedes les están perdonando a la empresa. Si quieres, también hablamos, si quieres, también hablamos de la subvención, que sea, por ejemplo, la Universidad de Mondragón, olvidándose del resto de universidades vascas. Pero bueno, quizá lo que a usted les guste más sea lo privado que lo público. Ese gran acuerdo, que por cierto, no lo mezquen con el cupo. El cupo es un derecho. Los derechos se ejercen. No se pide permiso a nadie para obtenerlos. Se ejercen. Así que no confunda. La negociación del cupo con la negociación presupuestaria. Eh, y por otro lado, el artículo 44 lo que consagra son las condiciones laborales de los trabajadores si hay una sucesión de empresas. Lo, las condiciones, lo que hablas de la antigüedad, del sueldo, de las vacaciones, de los acuerdos que pueda haber. Lo que consagra son las condiciones. Lo que queda por determinar es la relación contractual de esa nueva empresa con esos trabajadores. En este caso, en administraciones administraciones públicas podría darse el caso del trabajador indefinido no fijo, es una figura recogida, y es una figura legal y es una figura que está en los ayuntamientos y que se puede dar. Evidentemente tienen que pasar por una prueba de mérito y capacidad, capacidad más que de sobra tienen. Son trabajadores que han estado haciendo ese trabajo durante muchísimo tiempo. Habrá que ver, habrá que hacer pruebas de adecuación para que pasen a ser personal laboral, no personal funcionario. No nos hagamos trampas, no mezclen debates. Existen posibilidades. Hace falta voluntad, evidentemente. Esta disposición lo que impide es que los ayuntamientos sean soberanos con los más cercanos, con los ciudadanos. Impiden en Madrid que Vitoria sea soberano frente a sus vecinos. Eso es lo que hace esa disposición 27. Pero como ya he dicho, le voy a dar la posibilidad a votar a votar por puntos y en principio creo que poco más tengo 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 que decir ya digo existen posibilidades el artículo 44 lo que son las condiciones hay figuras legales ya recogidas y que ya tenemos en las diferentes administraciones para dar salida contractual a esos trabajadores y se puede hacer evidentemente con esta disposición es muy complicado porque Querer sacar fuera del, del mercado laboral, o querer deja, querer, eh, querer, no, perdón, querer dejar sin trabajo a cientos de personas, que por cierto son esos grandes contratos con esas grandes multinacionales, con esa gente que lo sale con caras pegadas en autobuses, lo llamamos la trama nosotros, porque son todas esas privatizaciones las que tienen que ver con todos estos negocios, que por cierto los negocios pequeños de dos, tres trabajadores ahí no entran, entran en los grandes, los que tienen 400 trabajadores, 300 trabajadores, donde saben que las fuerzas progresistas jamás vamos a dejar en la calle a 300 trabajadores. Ahí es donde inciden, porque eso es su negocio, el negocio de la trama. Bien. Turno ahora del grupo Irabasi. No desea intervenir por parte del grupo socialista tampoco, por parte del grupo nacionalista, señora Gonzalo. De forma muy breve, la verdad es que le queda muy bien el discurso, pero a ver de dónde cree usted que sale el dinero para pagar todas las prestaciones sociales, educativos y educativas y de todo tipo que que dependen de las competencias que nosotros tenemos como, como comunidad autónoma. ¿De dónde cree? Pues del cupo. Pagamos la RGI y pagamos muchas cosas. O sea, de los impuestos, pero al final es una... Indudablemente, indudablemente. Pero está claro que tiene una, una incidencia muy importante en el cupo. Muy importante. Entonces, eh, bueno. Eh, no voy a insistir más sobre esta cuestión y centrándome en su moción, lo que le puedo decir insisto es que no se puede generalizar eh, en todos los contratos. Si es bueno que la gestión sea directa o indirecta, creo que no aporta nada y eh, hay que intentar conciliar efectivamente los intereses de ambos eh, de ambos eh, ámbitos del derecho, tanto del derecho administrativo como el derecho laboral. Y en ese sentido, pues eh, nosotros entendemos que esa disposición lo único que hace es trasladar los pronunciamientos eh, jurisdiccionales que o jurisprudenciales que ya existen y en consecuencia su eliminación, pedir su eliminación, nada aporta, porque lo único que se ha hecho es elevar a texto legal, algo que los tribunales, solo que los tribunales ya se están pronunciando. O sea, que no tiene ningún. no aporta nada. Eso es lo que motiva que nosotros estemos en desacuerdo con eh, ese primer punto de su moción. No, no así, y lo he dicho, en el tema de, de la tasa de reposición, creo que eh, va contra el principio de autonomía local. Creo que no se puede generalizar tampoco y decir que todas las administraciones tienen que aplicarse la misma tasa de reposición. Creo que mm, hay que dejar en ese sentido margen para que cada administración en función de cómo esté administrando, y, y se esté gestionando tenga capacidad suficiente para eh, poder eh, establecer sus propios límites en esa eh, tasa de reposición. En consecuencia, en esa parte nosotros sí compartimos con ustedes el diagnóstico que, que realizan. Gracias. Gracias a usted, señora Gonzalo. Señor González. Sí, porque no iba a intervenir, pero lo único al hilo de la última intervención, no, por supuesto que me reafirmo en todo, en todo el discurso que he tenido antes. Eh, y al hilo de la última intervención de dónde sale el dinero, efectivamente, del bolsillo de los ciudadanos a través de los impuestos. ¿Y, y qué es el cupo? Pues el cupo es precisamente aquellos servicios que da el Estado que no queremos percibir la corona, eh, la guardia civil, el ejército, etcétera Entonces, le insisto entonces en la segunda parte de mi discurso, vamos a dar los pasos, vamos a hablar en ese idioma. Para precisamente dejar de tener que tener un concierto y un cupo, eh, al fin y al cabo, hablamos en términos de país y no en términos de, de partidos, que es la negociación presupuestaria. Caminemos, caminemos para eh, librarnos de ese cupo. González. ¿A una? Sí, para finalizar, sí, no, no, no iba a intervenir, pero al hilo de la última intervención, recordarle que, entre otras cosas, el grupo también sirve para pagar las infraestructuras como parte de ese Arabatrán, del que ustedes tienen tanto interés, y para pagar la pensión del señor, de la madre del señor Hinojal. Bueno, bien, procede ahora la votación de la moción presentada por el Grupo Podemos. Ha habido una solicitud para la votación por puntos que se acepta. Por lo tanto, vamos a votar, si les parece, que es el punto de controversia. El primer punto y posteriormente votaríamos el segundo y el tercero de forma conjunta. Bien. Votamos el primer punto de la moción presentada por el Grupo Podemos. Votos a favor. Votos en contra. Queda por lo tanto rechazada con el voto favorable del Grupo de H. Bildu Podemos e Irabasi, y el voto contrario del Grupo Popular Nacionalista y Socialista. Y ahora procede la votación de los puntos 2 y 3 de la moción. Votos a favor. Votos en contra. Queda, por lo tanto, aprobado con los votos favorables del Grupo EH Bildu, PNV, Socialista, Podemos e Irabasi y el voto contrario del Grupo Popular. El siguiente punto del orden del día es una moción presentada también por el Grupo Podemos sobre la creación de un premio municipal de novela. Señor Cerezuela, cuando usted quiera. Sí, señor alcalde, dispense, dispense por el clásico de entrada y salida cuando me toca hablar y esas cosas. Bien, por sintetizar muy mucho y porque creo que tanto el título de la, de la moción como la exposición de motivos es eh, bastante explícito y claro, me van a permitir eh, tres pinceladas muy rápidas mmm, de qué es lo que entendemos, qué es lo que pretendemos eh, con, esta, con esta moción. Eh, victoria gasteiz, eh, a través de su historia y de su arquitectura, de sus leyendas, eh, tiene un vínculo muy, muy claro eh, con los aspectos eh, de la literatura novelística, además, por supuesto, de autoras y autores de muy reconocido prestigio, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. voy a emitir nombres, porque, como ya digo, están explicitados en la exposición de motivos y pretendo sintetizar. Bien, eh, toda persona que escribe una novela o que dibuja una novela gráfica eh, tiene un clarísimo primer objetivo, que es crear, y uno segundo que es mm, derivado de ese primer objetivo, que es eh, mostrar esa creación. Si somos capaces de conjugar eso con, con, con lo que les voy a decir a, a, a continuación, se va a entender muy bien cuál es la idea. Esos objetivos de, de la persona que escribe o dibuja eh, le sirven a, a ella o a él personalmente, pero también sirve muy mucho a quien lo otorga. Y ejemplos tenemos muchos, incluso en el Estado español y, por supuesto, en el extranjero. Hay una clarísima repercusión cultural, hay una clarísima repercusión social, cívica y económica en los premios eh, que se otorgan de novela. Por último, y para acabar, eh, una vez más, eh, desde la parte que me compete en mi grupo municipal, cuando presento mociones, lo que intento de alguna manera es eh, dejar las ideas abiertas a la participación del resto de los grupos. Eh, esta idea eh, no, no, no es nueva, ya la, la llevo arrastrando desde hace bastante tiempo e incluso presenté a los presupuestos una enmienda donde solicitaba eh, este premio con un importe de 15.000 euros. 15.000 euros que, como ustedes saben, pues eh, con respecto al resto de los eh, presupuestos municipales, pues es una cantidad pequeña. Aún así todo, y dado que en su momento fue rechazada en esta nueva, en la moción. Eh, de alguna forma si sí recojo la posibilidad de eh, patrocinios, no solamente, o sea, no solamente la participación municipal, sino de patrocinios también de otras instituciones a nivel privado, para que este premio, se si llegase eh, ustedes a aprobar esta moción y se si empezase si a trabajar en este sentido, pues prácticamente no saliese gratis. Y fuese básicamente cesión de espacios. Eh, insisto, el premio de novela no es el acto en sí de a la persona que se le garradone darle el premio, eh, un pues premio metálico y la publicación de su novela, y sin más, sino que mmm, las semanas, las semanas, cuando se me ocurre ahora mismo la Semana Negra de, de Getafe, Gijón, mmm, tiene una repercusión económica en las ciudades mmm, muy, muy importante no solamente podría salirnos gratis bajo ese patrocinio, sino que probablemente incluso el Ayuntamiento de Vitoria gastis recaudaría, recaudaría fondos. Por tanto, eh, lo que se insta desde mi grupo a través de esa moción eh, a, al Gobierno Municipal es muy sencillo, es eh, pues iniciar los trabajos oportunos para crear ese premio, definir cuáles son aquellas áreas novelísticas que que nos interesa, pues eh, negra, gráfica y aquellos que, que se acuerden entre los distintos grupos. Y, en el último momento, establecer contactos con posibles patrocinadores y financiadores interesados, así como, por supuesto, con esas autoras y autores eh, de los que hablaba antes, eh, de reconocido prestigio. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Cerezuela. No hay enmiendas, por lo tanto, que empezamos el debate con el resto de grupos empezando por Irabas y señor Fernández. Sí, bueno, aunque bueno ya se lo he comentado al grupo proponente. En, en nosotros consideramos que, que, que también hay que incidir más en, en lo que es la creación literaria que en, en lo que sería un premio en sí, que igual fomenta un poco más la competitividad. se es que, que, que bueno es algo muy muy abierto y que, y que es una iniciativa más y bueno pues que estudiarla con bueno, pues todo este tipo de iniciativas viene bien y apoyaremos esta esta moción. Querido Casco, Fernando turno del Grupo Socialista. Señora Canto. Sí. Trataré de ser eh, muy breve eh, y voy, bueno, voy a comenzar, voy a decir algo que creo que no es, no está siendo habitual en este pleno que estamos teniendo hoy, y es que eh, no, en esto no estábamos trabajando. <laughs> en esto no estábamos trabajando y eh, bueno, eh, simplemente por. Eh, matizarle un poco. Eh, cuando leí, bueno, primero eh, lo has explicado, lo ha explicado muy bien el señor Cerezuela, de que eh, esto era una enmienda, eh, que estaba en el presupuesto y que en un proceso de negociación eh, se cayó de ese acuerdo. Entonces, eh, vuelve. Bueno, pues mi respuesta sigue siendo la misma que fue en aquel momento y es que... Eh, con cómo está el departamento, cómo tenemos el departamento y cómo estamos trabajando para recuperar eh, tanto la financiación como programas eh, perdidos por muchos años de recortes. Eh, no veíamos prioritario eh, un premio de novela. Si bien eh, y primero luego me surgían preguntas ¿por qué novela y no ensayo? ¿o por qué no teatro? ¿por qué no poesía? O sea, era como muy concreto para eh, para empezar a trabajar eh, directamente y no lo veíamos. Ahora bien, usted insiste tanto que eh, digo bueno pues vamos a ver igual eh, de cara a futuro podemos pensar eh, algún tipo de premio literario Vitoria o algún tipo de, de premio. Yo eh, estaría dispuesto a hablarlo, a negociarlo de cara al presupuesto del año que viene y eh, seguir eh, en ese sentido. Y por favor, no diga que votar en contra de esta moción es que la concejala de cultura está en contra de la literatura. Por favor, no, no haga, ese, no haga esa, esa comparación. Y sin nada más, me guardo para el segundo turno. Muchas gracias. Es que ricasco. Canto turno del Grupo Nacionalista, señor Prusilla. Es que ricasco, Alcatejauna. Eh, simplemente para eh, decir que compartimos eh, lo comentado por la señora Canto. Y eh, sin, no, no iba a intervenir más, pero no me resisto a recordar a todos los eh, concejales y concejales, eh, concejalas y concejales, que existen unos premios relacionados con la literatura en este ayuntamiento desde hace muchos años, que son los de traducción al euskera de eh, obras eh, infantiles y juveniles, y que tienen un gran prestigio en el ámbito de eh, tanto la comunidad autónoma vasca como Navarra, como Iparralde, eh, bueno, eh, es decir, Euskal Herria de todos los lugares. Eh, vascófonos. Entonces, eh, ponerlos en valor y que también la traducción es una, una actividad importante para, las, para los autores literarios porque también necesitan ingresos de otros lugares. Es que eso. Gracias, señor Prusilla, turno del grupo de Hilda. Es que recasco al eh, Bueno, pues lo primero decir que este grupo cuando cuando tuvo conocimiento de esta moción eh, tuvo dudas, eh, dudas al respecto, ¿no? Nos gustaría saber cómo pues, podemos llegar a detectar la necesidad eh, de, este, de este premio literario, porque afortunadamente Vitoria Gasteiz y, y en concreto Álava, pues no carecen. No es precisamente que carezcan de premios literarios y ahí tenemos el concurso de cuentos eh, Ignacio Aldecoa, certamen de poesía Ernestina de Champurcín, y premio ensayo Becerro de Bengoa, al que hay que sumarle, como decía el señor Pusilla, y me gustaría además ponerlo en valor, que son. Eh, y tú pensarías que los premios de traducción en Aureta, gaste Literatura, que además, pues bueno, en diferentes legislaturas se han visto además este premio precisamente se ha visto amenazado con diferentes cambios en las condiciones al mismo, lo cual algunos grupos de la oposición valorábamos que llevaría que esos cambios en, en los pliegos o en el concurso llevarían a, a, a que desapareciera. Es cierto que desde la oposición se hizo un buen trabajo para que esos, eh, esas condiciones de, del premio de traducción se mantuvieran como, como están, puesto que, como decía el señor Pusilla, pues son, eh, pues bueno, eh, es, un, es un premio eh, de gran prestigio. Es cierto y que citando los diferentes eh, premios literarios que hay tanto en Gastex como en Álava, no tenemos. Eh, un premio de novela, eso es indiscutible, es así. Eh, más dudas que nos surgen con, con, esta, eh, con esta moción y es la posibilidad de la financiación público-privada, porque usted nos decía que, que la moción... Es... Es muy clara y el título es muy claro y es cierto, pone premio de novela Ciudad de Vitoria Gasteiz, pero no sabemos si aceptando ese punto podría ser premio de novela Ciudad de Vitoria Gasteiz-Heineken, por ejemplo. Eso, pues bueno, nos crearía diferentes eh, dudas y no sería como, como tal se plantea. Eh, señor Cerezuela también nos hablaba de, eh, de la Semana Negra eh, de, Fetaj, de Getafe, Barcatu, usted, de, de Gijón. Eh, hacía referencia eh, en la propia moción pero en principio los puntos de acuerdo que se nos presentan tampoco se recoge ¿no? se, en principio lo que se nos plantea es el desarrollo eh, de un eh, premio eh, como tal por lo tanto y poniendo sobre la mesa las dudas que nos surgían, nos gustaría, bueno, si, si a poder ser que hubiera respuesta para, para valorar eh, la respuesta de este grupo turno del Grupo Popular. Sí, gracias. Eh, bueno, nosotros en principio sí que vamos a votar a favor de la propuesta eh, que plantea el señor Cerezuela. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el libro y la lectura son un producto de una actividad que, cultural probablemente de las más asentadas en, en, en cualquier en la historia de la humanidad. Y, y la verdad es que, bueno, pues vamos a votar eh, a favor también un poco la línea de lo que dice la señora Aristi con las dudas que nos crea el hecho de que existan otros premios literarios por parte de otras instituciones. Aunque en algunos casos se solapan, como puede ser el premio de ensayo entre Gobierno Vasco y, y Ayuntamiento, pero también tengo que decirle que eh, votamos a favor por el objeto, por el, la, la petición que hace usted al final, porque tengo que reconocerle que la exposición de motivos no me gusta absolutamente nada, señor Cerezuela. Está claro que es un texto made by Podemos, absolutamente, pero evidentemente el, el objeto de la, de la moción la, la compartimos. Gracias. Gracias, señor García. Turno de réplica para el señor Celezuela. ¿Desea intervenir? Sí. Sí, sí, sí. Bien, agradecer el tono y empezar por el final para variar. Eh, lo del texto Made in Podemos, evidente no. Y agradecerles el, el apoyo. Sí es cierto una cosa y eh, e insisto en ese en ese hecho. ¿no? Eh, cuando, según qué tipo de mociones aquellas que no son de un carácter eh, claramente político, sí intento en la medida de lo posible dejarlas muy abiertas y dejarlas muy abiertas precisamente por eso, para que la gente, eh, para que el resto de los grupos eh, participe, aporte y sea un acuerdo lo más generalista posible. Esa es la intención. Bien, eh, señor Fernández. Eh, lo de incidir más en la creación literaria, eh, bien, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que esta es una buena forma de incidir más en la creación literaria. Es otra forma. Que me gustaría que fuese más purista, no tengo usted la menor duda. Que puedo patinar de pragmático, tal vez, pero reconozca usted también que sí tiene incidencia. Que un premio de novela, eh, si, se, si contempla usted los datos, las las cifras, las impresiones, las respuestas de las personas que escriben novela o, di, o dibujan novela, novela gráfica, eh, evidentemente eh, lo entienden como un punto a favor. Que me gustaría que fuese más purista, insisto, sí, pero, pero bueno, es una forma de empezar y de hacer las cosas. Eh, señora Canto, eh, yo es que soy muy cabezón. O sea, eh, me pregunta usted que por qué... Eh, ¿Por qué esto? Pues por la misma razón que le acabo de comentar al señor, al señor Fernández. Porque entiendo que es una forma de empezar a hacer las cosas y es algo que no se hace. Ahora entraremos en lo de eh, los premios de traducción. Que no se hace y que, sin embargo, eh, es una sensación de ir un poquito por detrás de las circunstancias. Insistía antes en que Vitoria Gastéis, eh, por historia, por cultura, por, eh, por arquitectura, mm, tiene mucho que contar pero también las autoras y los autores que aquí eh, han nacido o que aquí viven o que aquí han desarrollado sus historias. Es una forma más de, de dar un empuje a la cultura en Vitoria Gasteiz. Es otra forma, y es una forma tremendamente barata, e insisto, incluso, y ahora voy con esto, incluso eh, a nivel de departamento, si se para usted a pensarlo no solamente implica cultura. Implica muy mucho, pero muy mucho a promoción económica y a promoción económica de la ciudad. Como decía, no es la entrega de un premio en un momento eh, concreto, un día concreto. Es una semana completa de eh, actuaciones, de eh, simposios, de conferencias, de encuentros. Es como se hace en el resto de las ciudades. No estoy inventando absolutamente nada nuevo. Y funciona. Es que lo curioso es que funciona. Y funciona muy bien como promoción de la ciudad y como promoción de, eh, de la novela. hablan ustedes que hay otros premios, el premio de traducción y, y en, eh, se les nota eh, el orgullo del prestigio de, de que está ahí. bien, y por qué no extendemos ese orgullo y ese prestigio a otras cosas? ya tenemos las autoras y los autores. ya los tenemos, es que están aquí. es que no hay que buscarlos en ningún lado. Es que una conferencia de, 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 de autoras y autores, insisto, no voy a decir nombres, que tenemos en esta ciudad es prestigio, es prestigio. Por último, insisto, eh, de la suma del esfuerzo de la institución, del ayuntamiento y también, y también de otras entidades, puede salir algo que no solamente no cueste ni un duro a esta ciudad, sino que además la prestigie de cara al exterior, sino que además incluso deje eh, fondos en esta ciudad. Por último, y acabo ya, en cuanto al desarrollo de la idea, pues sin prisa, pero sin pausa, sentarnos a hablar, sentarnos a hablar de la posibilidad, sentarnos a ver qué es lo que se hace en otras, en otras ciudades y sentarnos a ver cómo les funciona, no cuesta dinero, es parte de nuestro trabajo, podría ser parte y yo estoy absolutamente convencido de que si al final aprueban esta moción eh, cuando se dé cuando se establezca y cuando vean la repercusión que tienen eh, estarán tan orgullosos de, de esto pues como pueden estar de, también del premio de traducción u otras eh, áreas no tiene por qué una quitar la otra no tiene nada que ver tiene mucho que ver pero no es lo mismo una cosa es novela otra cosa es traducción otra cosa es no infantiles determinémoslo pues sentémonos a hablar y veamos qué puede salir de todo esto. Gracias. Gracias a usted, señor Cedezuela. Por parte de Irava, si no se desea intervenir, por parte del Grupo Socialista, señora Canto. Eh, sí, eh, voy a intentar no repetirme con mi primera intervención, pero eh, planteadas mis dudas y escuchadas las dudas del resto de grupos. He atendido a lo que eh, ha comentado y me ha llamado la atención porque hablaba usted de de una eh, semana con simposios, con eh, más parafernalia, entendida en el sentido de la palabra, alrededor de un premio de novela. Y yo yo en, la, en, la, en las acciones que se aprueban en la moción, yo, yo es que eso no lo... No, no lo leo, entiendo que sería una ampliación de una propuesta, pero eh, en la parte expositiva yo tengo que confesarle que cuando eh, dice pudiera parecer que la cultura en esta tierra es elitista, especializada y sectaria, pues eh, me trabé un poco y dije, bueno, a ver qué de qué habla... Ah, de, del premio de novela, vale, porque al principio me asustó bastante. Y, y ahora me voy a poner seria porque... Eh, Primero, no creo que la cultura en esta ciudad sea así, porque tenemos acciones de, para todos los públicos. Sí que es verdad que no tenemos un premio de novela, pero bueno, tenemos eh, Caldearte, tenemos eh, Cinema Gaur, un cine alternativo. No creo yo que sean eh, cosas eh, para poder decir que es elitista. Y en cualquier caso, eh, insisto, eh, un premio de novela es algo muy específico. Y, y, y tal vez yo eh, tal vez los agentes culturales consideran que es mejor hacer un premio de ensayo quiero decir eh, le, lo que le pido es que eh, retire la moción y hablemos eh, a lo largo de este año de cara a hacer algo el año que viene un premio literario porque la literatura no es solo novela ni so, ni poesía ni ensayo es también puede ser una obra de teatro escrita pueden ser que por cierto desde el departamento de cultura eh, hacemos un concurso de microblogging y eh, del, que son breves breves relatos es decir se hacen cosas no hay un premio de novela pero se hacen cosas entonces yo pues bueno visto que es usted muy insistente y que la idea en general tampoco es mala de hacer un premio en la literatura que ya decidiríamos ya veríamos en qué pues yo le pido que retire la moción y lo hablemos y de cara al presupuesto del año que viene ya lo vamos eh, hablando. Gracias, señora Canto. El Grupo Nacionalista no desea intervenir por parte de H. Bildu. Señora Aristi. Bueno, pues un poco más. Yo estoy de acuerdo en que en la idea en términos generales, o sea, creo que nadie aquí puede decir que, que es mala. Otra cosa es del discurso que usted hace, señor Cedezuela, lo que vayamos a aprobar. Creo que también hay una diferencia. Es cierto que, que los puntos de acuerdo son bastante amplios y abiertos que dejarán, el trabajo, dejarán al albur del trabajo posterior, ¿no? de cómo se, eh, cómo se llegue eh, al detalle. Pero es cierto que seguimos eh, teniendo las mismas dudas que la primera intervención le ponía sobre la mesa. Eh, incluso eh, la colaboración público-privada... en esto tan concreto pues no, pues nos crea evidentemente dudas por lo que no poder, eh, podemos eh dar nuestro voto a favor, pero evidentemente pues bueno, este grupo eh no va a ser el que impida que esta eh iniciativa iniciativa salga adelante. Eskerrik asko Aristeanderea, bokatzeko eztabaida Alderdi Popularrarentzanda, ez du parte hartuko. Euskatzea eh, vamos a votar, por lo tanto, la iniciativa presentada por el grupo Podemos. que luego ocupen sus escaños. Ese. El señor González también está ocupando el escaño de la esquina. Por lo tanto, si no me equivoco, estamos los 27. ¿Votos a favor de la iniciativa presentada por el Grupo Podemos? Votos, votos en contra. Abstenciones. Por lo tanto, queda aprobada con el voto favorable del Grupo Popular, el Grupo Podemos e Irabasi, el Grupo contrario del Partido Socialista Vasco, el Partido Socialista y la abstención del Grupo EH Bildu. Pasamos al siguiente punto del orden del día, la decimotercera. Eh, moción del Grupo EH Bildu a favor de la apuesta por un modelo público de gestión directa y sin intermediarios del servicio de limpieza. Señor, señor Miguel. Es que el casco, es que presidente, ya una, bueno, en primer lugar y, y en, ese, en ese fin último que, eh, que persigue la, la moción de conseguir un servicio eh, de recogida de basuras y de limpieza viaria público, eh, como la situación es cambiante en todo momento, también el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco habían presentado una enmienda de sustitución. Y visto que esta misma mañana nos, hemos, nos ha llegado una nota de prensa del Gobierno diciendo que la situación con la UTE liderada por FTC eh, ha cambiado algo o se ha dado otro hecho. Eh, quería presentarles una otra enmienda, una, otra enmienda de sustitución eh, para adaptarnos a, a la realidad eh, del debate. No, no, nos, no nos gusta, pero... pero... Es la realidad, si no sería un debate falso porque estaríamos debatiendo sobre algo que no se amolda a las circunstancias actuales. Entonces, en ese sentido, les voy explicando, eh, tal y como nos ha explicado el gobierno en la nota de prensa, parece ser que el auto liderado por FCC eh, sigue sin querer cumplir sus compromisos. Al grupo municipal de H.I. Lugasteis les parece intolerable que esté mercadeando de esta manera, sobre todo con, con, cinco, con los cinco despidos que siguen sin readmitirse. Parece muy grave ya ética y moralmente, más allá del análisis de, del contrato municipal con ellos y del incumplimiento. Y, y en ese sentido, a través de esta moción, creemos que ha llegado el momento para que este pleno se posicione. Eh, en, en el primer punto pedimos que, que se tome ya una decisión para eh, que la utilidad por FC deje de ser la empresa que, que limpie las calles de nuestra ciudad. En el segundo punto, recogemos el punto que traía la, la moción, la enmienda del Partido Socialista del PNV de eh, pedir todos esos informes que sean necesarios para analizar la nueva situación, a pesar desde, de que del Grupo Municipal de H.I. Lugasteis somos conscientes de que ya existen muchos informes de anteriores debates y informes que se han ido pidiendo eh, para abordar el debate. Pero bueno, que se. Te, te, eh, estamos abiertos a que se pidan todos los informes que haya que pedirse. Y, en tercer lugar, eh, proponemos para desatascar la situación existente que se cree una mesa de trabajo eh, técnico-política, pero sobre todo en la que también tengan cabida eh, los representantes de los y las trabajadores, para eh, encontrar una salida eh, digna, eh, tal y como se merece en nuestra ciudad, Gastéis, a, a la continuidad del servicio de limpieza aviaria, recogida y transporte de residuos en Vitoria-Gasteiz. Por lo tanto, lo que hago es presentaros esta enmienda de sustitución y pediros a todos y a todas el voto a favor de ella para solucionar la crisis a la que nos tiene sometidos la UTE liderada por FCD. Es que Ricasco. Es que Ricasco, Suri Miguel Jauná. En este caso hay una enmienda de sustitución presentada por los grupos p y Socialista. Por lo tanto, por parte del grupo socialista va a intervenir alguien. Sí, señor Pebunaín. Bien, la verdad es que hoy a la mañana han cambiado algunas circunstancias. La enmienda en principio era lo que habían planteado al principio. Ahora están planteando otra cosa diferente, el grupo proponente. Nosotros lo que sí queremos hacer incidencia y es, queremos oír a los demás grupos también con respecto a lo que ha pasado hoy, pero con respecto a la enmienda que hemos presentado es que... Eh, las posiciones que tenemos tomadas son posiciones que se tomaron, por lo menos por nuestra parte, se tomaron en el momento en el que se estuvo debatiendo y, y trabajando eh, con respecto al pliego, en el que nosotros ya desde entonces manifestábamos que nuestra opción nos parecía la mejor opción era la de no, no, external, eh, no seguir con la externalización de, del contrato, sino que asumir el contrato. Eh, el resto de los grupos en aquel momento pensaban lo contrario y estuvieron trabajando un año o algo más de un año y al final elaboraron un, un pliego que es que, es que se casó, sacó a concurso y, y, se, y a través de eso se hizo la adjudicación. Este momento es diferente a aquel. Eh, en este momento ya no, estábamos, no estamos hablando de que hay que hacer un pliego y hay que sacar un concurso. Ya estamos, eh, se ha hecho el concurso, se ha adjudicado, hay un contrato. Hoy a la mañana han cambiado las circunstancias. Parece que la negociación, yo no sé muy bien en qué términos, porque no he tenido todavía posibilidades de leer la nota, pero han cambiado las circunstancias hoy a la mañana. Ya venían cambiando. Lo que nosotros con la enmienda que hemos planteado lo que queremos decir es que si hemos de tomar una decisión importante como es esta, en, en este momento tenemos que disponer de todos los informes jurídicos, técnicos, económicos, que se ajusten a la realidad de hoy, no a, a, a la realidad de decir, vamos, tenemos que sacar el concurso, vamos a ver qué pliego hacemos, no, no, ya eso está eso está pasado, es agua pasada. En este momento hay un concurso que se sacó, hay una empresa que ha sacado, que ha ganado el concurso, no hay un acuerdo y... Por eso, con, lo, con el cambio que ha habido esta, esta mañana, entendemos que todavía eh, las razones para pedir todos estos informes son mayores, porque hay que ver cómo queda la situación con respecto a la empresa. Ha roto una negociación que había con respecto a unos despidos y a unos plazos y a unas remisiones y tal y cual, pero eh, no creo que haya dicho me voy voluntariamente y no, y no sigo adelante con este concurso que gané, con este contrato. Por lo tanto, hoy más que nunca hay que tener todos los informes para que nos digan y nos den luz de cómo actuar. Si hay, debemos de rescindir nosotros el contrato, cuánto cuesta eso y cuánto no cuesta. Si lo resciende la empresa voluntariamente, si se hace de mutuo acuerdo nosotros con la empresa, hay muchas variables que yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión de este tipo ¿eh? y luego ver cómo se puede hacer si se, si se rescinde y, y es viable y económicamente no lo podemos permitir y etcétera, etcétera, ver cómo se puede hacer eh, la gestión directa, en qué condiciones. Eh, puede ser directa, directa con el Ayuntamiento, directa con la empresa municipal, directa. Hay muchas fórmulas, hay diferentes fórmulas, habrá que analizar cuánto cuesta cada una si es posible legalmente, si no es posible y para eso, desde luego, desde mi grupo tenemos que, creemos que tenemos que echar mano de los técnicos que este intento tiene y que nos deben de hacer unos informes recogiendo todos esos posibles escenarios que se puedan dar con respecto a este esto, de si a este contrato, si se va, si no se va, si nos vamos, si lo acordamos, si no lo acordamos, primera premisa, porque eso lógicamente Puede tener un coste importante, con lo cual hay que valorarlo. Eh, y después, eh, ¿qué hacemos? El, el siguiente paso. Y también teniendo en cuenta todas las situaciones que se puedan dar para poderlas valorar y poder tomar la decisión más ajustada y la decisión eh, que menos eh, afecte a los intereses de los ciudadanos de Vitoria, que es en definitiva. Ciudadanos y ciudadanas, que es en definitiva lo que nos preocupa. Por lo tanto, nosotros la enmienda la mantenemos porque creemos que los informes, incluso deberíamos, eh, yo casi me atrevería a decir, no sé si esto es muy habitual, pero casi pediría que, dado el cambio que se ha producido esta mañana, pediría que dejemos este punto sobre la mesa, que nos comprometamos a que en un plazo eh, no muy grande, una semana o lo que sea, no sé si en un pleno o en una comisión o en un grupo de trabajo, la fórmula creo que es y tomemos una decisión para ver cómo eh, afrontamos esta situación que ya la teníamos complicada y que esta mañana posiblemente se ha complicado mucho más y me parece que tomar una decisión ahora rápidamente a Bocajarra pues Podemos quedarnos cortos, incluso los informes que pedimos podemos quedarnos cortos porque, igual, luego decimos. Es que también tendríamos que haber preguntado si se da esta circunstancia, en qué panorama nos encontramos y cuál es la alternativa, o cuánto nos cuesta, o cuánto legalmente puede ser o no puede ser. Yo, por eso, sé que no es muy habitual. Yo no me gusta pedir nunca a un grupo que propone una moción decirle retírala porque cada uno somos dueños de nuestras mociones y debemos de eh, llevarlas adelante con nuestro propio criterio hasta que queramos, hasta el final, hasta la mitad, o retirarla o no retirarla, pero creo que eh, la premura, que te, la situación que se nos crea con lo que ha pasado esta mañana, ya venía un poco trufado de antes, más lo de esta mañana creo que sería mucho más eh, lógico, señor alcalde. Eh, decir comprometernos en un plazo x ¿eh? hacer una reunión analizar muy bien lo esta mañana recibir información directa de lo sí, que si ha pasado vale perdón no vale, perfecto no tenía puesto usted el reloj y por eso no le he podido controlar exactamente los cinco minutos pero sí señor, señor Prusilla es que Recasco Alcatejauna. bien eh, ya se ha comentado cuáles son las últimas eh, los últimos acontecimientos y eh, quiero dejar claro que eh, no es el ayuntamiento, no es el equipo de gobierno, no es este ayuntamiento el que eh, le dice a la empresa eh, que se vaya, sino que, eh, salvo cambio de opinión por parte de la misma, entendemos que la UTE es la que descarta continuar prestando el servicio en, en la ciudad. Eh, por eso yo quiero decir que, eh, teniendo en cuenta esta cuestión, ahora eh, corresponde explorar... Diferentes salidas, eh, una salida negociada con la empresa, y el primero eh, es decir, y no descartamos como, como hemos venido defendiendo durante los últimos meses ninguno de las tres escenarios que puede haber, incluso ahora el que parece eh, eh, evidentemente eh, más alejado que es el hecho de la continuidad de la empresa, ¿no? Que la empresa continúe, el segundo, que se alcance una salida. Eh, eh, pactada y se pueda licitar el contrato una vez más eh, y que eh, con un nuevo pliego de condiciones, evidentemente, y la tercera, las alternativas en el ámbito de eh, asumir la gestión directa del servicio de limpieza. Eh, yo también coincido con el señor López de Munain que entendiendo estos últimos acontecimientos, lo más lógico hubiese sido que la eh, moción se retirase y no que se presente en el último segundo una, eh, una auto enmienda en el que eh, no nos es posible analizar el, el alcance jurídico de lo que ustedes proponen en esta autoenmienda porque estamos hablando como se, eh, saben todos ustedes del contrato más importante de este ayuntamiento y por tanto a mí que en un pleno se tome en el último segundo una decisión sobre algo tan importante eh, me parece aunque sea una moción no vinculante verdad me parece eh, bastante eh, Voy a emplear una palabra eh, que más suave, eh, aventurado. Eh, por eso yo sí creo que lo acertado sería retirar esta moción y eh, entender eh, el ir, eh, que nos dejasen al equipo de gobierno trabajar en las diferentes... Eh, eh, en las diferentes cuestiones que tenemos encima de la mesa y darles a ustedes cuenta en la comisión, en el grupo de seguimiento del contrato de limpieza que lo tenemos constituido y que como saben, bien saben ustedes les mantuvimos informados eh, hace dos meses con el devenir de, de, de la, del anuncio de huelga eh, en este sentido nosotros estamos dispuestos a reunirnos en ese grupo en esa comisión de seguimiento porque así está constituida evidentemente y creemos que es el foro oportuno pero eh, el, el, el tener que ahora mismo que eh, decantarnos por esta última enmienda que se, ha, que se ha presentado nosotros evidentemente, seguimos con la enmienda presentada por el Partido Socialista y por el Partido Nacionalista Vasco, que creemos que pone negro sobre blanco sobre una cuestión que aquí se plantea. Yo sigo diciendo que muy alegremente, que es el ámbito de la gestión directa y que es una cuestión a analizar en profundidad porque trae consecuencias no solo para el ayuntamiento sino también para los propios trabajadores y trabajadoras de la contrata y por tanto hay que tener eh, eh, muy en cuenta qué ocurre. Y además eso no es una decisión del equipo de gobierno, es una decisión del Pleno. Y, por tanto, el hecho de cambiar la gestión directa o indirecta, ¿verdad? El ámbito de gestión, ¿verdad que sí? Es una decisión del Pleno. Por tanto, a la hora de, eh, de, de que se tenga que tomar esa decisión, evidentemente entendemos que tendremos que tener todos los grupos que estamos aquí toda la información de qué supondría realmente ese cambio a gestión eh, directa eh, desde eh, la gestión indirecta. Eso por un lado. Y por tanto también lo que sí corresponde como equipo de gobierno y es nuestra competencia, y acabo ya señor alcalde, es el hecho de... Eh, de tomar la decisión si se continúa con el contrato eh, actual, que evidentemente, como he dicho antes, eh, parece ser que la empresa no lo desea, o el sacar un nuevo pliego de condiciones, eso sí es competencia del equipo eh, de gobierno. Pero no es tan fácil como pone en, lo que, en, la, en la enmienda que ahora presenta Bildu la rescisión así, sin más. Es que también hay que estudiar muy bien. Cómo se puede rescindir ese contrato, si se puede rescindir, si es necesario llegar a un acuerdo eh, con la empresa. Es decir, no podemos dejar al ayuntamiento en una situación de, de debilidad a la hora de cambiar o bien a un pliego de condiciones nuevo o a, un, a una gestión directa. Creemos que eh, esas cuestiones eh, hay que eh, analizarlas bien y no en dos minutos como aquí se nos, se nos presenta. Es que el Escargar Josuri, que, Brusilla, Jauná. Turno del grupo Irabasi, señor Fernández. Sí, Miasker. Bueno, pues sí que. Bueno, eso es, eh, últimas noticias, ¿no? O sea, nota de pensar que se, se ha enviado, ¿no? Del rechazo por parte del lote de limpieza de la última propuesta planteada por el equipo de, de gobierno. Pues eh, bueno, es algo que, que ya más o menos vislumbrábamos algunos eh, grupos, que por esa razón eh, llevábamos ya no solo estos dos últimos meses, que era el plazo que se había producido, sino anteriormente diciendo que la salida más, más viable a toda esta situación por el servicio y por los derechos laborales era el, el empezar a trabajar. Que sabemos, y aquí empiezo ya a incidir, sabemos en pues mi sí, que no, esto no es fácil, no, no es una situación no es fácil porque es el contrato de, de más, más, más volumen, no voy a decir más caro, pero de más volumen económico de este ayuntamiento y la repercusión que puede tener pero es que hay que empezar a dar a dar pasos y, tomar, y a tomar decisiones no porque vamos esperando do, dos meses esto no es tomar una decisión en dos minutos como ustedes comentan y como el señor López Obrador es que llevamos ya dos meses con, con este Disculpe, tema señor Fernández meses... yo les ruego por favor silencio silencio por favor Sí, decía que, decía que llevamos ya dos meses con este tema, dos meses en los que encima, eh, bueno, pues yo creo que los grupos de, de la oposición hemos tenido eh, un silencio respetuoso para la, las negociaciones hasta ulti, esta última semana y donde queremos que, que, que ahora es el, el momento de empezar a, la, a tomar decisiones. Incluso pues teniendo en cuenta que la moción que ha presentado la autoenmienda esta, que ha presentado Euskal Herria Bildu, eh, no se amolda a lo que nosotros queremos, ¿no? Y por eso no, porque no habla de una gestión directa, por eso no ya de antemano decir que nosotros desde Irabas si no vamos a apoyarla, vamos a abstenernos, pero aún con ellas, que ahora le, le, se, se comente, se argumente que, que el apoyarla o el tramitarla. Una decisión de dos minutos es que no es así, no es real, ¿no? porque llevamos ya mucho tiempo trabajando ¿no? y porque encima se recoge un, un punto y no es por hecho capote o sea, al señor Miguel, pero es que es, es, es real la realidad de esta, de esta situación. ¿no? Aquí hay, hay una situación, ya hemos visto que hay un nuevo incumplimiento y encima, eh, bueno, pues como, como la UTE, encabezada por ese cartel de la basura que es el CC, que está incumpliendo no solo en vitoria sino en otras ciudades de, del Estado como, como en Barcelona, una y otra vez, que no se puede negociar con ellas y lo ha demostrado una vez más porque no Respetan ni los derechos laborales ni, ni la propia voluntad o el compromiso que se había comprometido la propia UTE. Yo creo que es el momento de tomar decisiones. Nosotros abogamos por la, la gestión directa. Es cierto que, insisto, volviendo al tema, que la autoenmienda no, no se recoge, por eso no, nos vamos a abstener, porque nos, creemos que, que hay que ser eh, más ambiciosos en, en este momento. ¿no? Pero como reflexión final, pues, el caso que vislumbramos que igual pues esto queda en agua de borrajas, eh, lo que hay que hacer es empezar a dar pasos. No se puede vivir alejado de, de la realidad. Se está incumpliendo, se le dio un plazo, no lo está cumpliendo. El, la propia nota de prensa ya habla de que la, la UTE, entiende, o sea, el Gobierno eh, municipal, entiende que la empresa no quiere seguir prestando los servicios, pues hay que empezar a trabajar por rescindir y, eh, y empezar a trabajar, por, por lo menos esta parte, por esa gestión directa de, de este servicio, por la calidad y por los derechos laborales. turno del Grupo Podemos. Muchas gracias. Bueno, lo primero... agradecer al señor Pusilla que algo nos hayan explicado lo que ha pasado esta mañana, no porque no se ha cometido suyo, sino porque ustedes hablaban, los grupos pequeños no tenemos muchas veces capacidad de, de salir y ver y, y hablar. Y yo, más que la nota de prensa y alguna noticia que he leído en algún medio digital, no, no tengo conocimiento. Con lo cual, no tengo un conocimiento profundo de lo que ha pasado. No tengo conocimiento profundo de qué propuestas se he han hecho, no tengo conocimiento de qué propuestas se han hecho previamente. Y para hacer una valoración eh, del proceso, creemos que debemos conocer más, más información. Ya le digo, que le agradezco al señor Plusilla, no era no era comentario suyo, que por lo menos algo de información hemos tenido. Nosotros, eh, la autoenmienda que ha hecho EH Bildu se nos queda un tanto escasa, un tanto... Escaso, un tanto un tanto corta. Hicimos hace un par de días una rueda de prensa. Eh, bueno, posicionándonos a, a, eh, a favor de la remunicipalización, eh, asumiendo en este caso la gestión directa, en, en la moción anterior que nosotros hablábamos dábamos la posibilidad a los ayuntamientos a quien quisiera hacer lo que quisiera con sus servicios eh, municipales. En este caso sí que creemos que la mejor forma de, de garantizar los derechos laborales, de garantizar el mejor servicio para los vitorianos y de hacer la mejor gestión y la más eficaz para, para Vitoria pasa por la, por la gestión directa y evidentemente por la remunicipalización. Eh, por eso esta autonomía, a nosotros que nos quedan tantos casas. Nos, nos abstendremos, bueno, no sé si la mantendrá, ha alguna petición, pero bueno, en todo caso nos abstendremos y si no prosperara ninguna de las enmiendas, votaríamos a favor de la enmienda original, porque creemos que es el tiempo de ser de ser valientes, de tener posiciones claras, eh, de, de decir que, qué modelo o qué forma de gestionar lo público queremos. Y por mucho que nos acusen, creemos que la mejor manera de este servicio, que básicamente el 75% del servicio es, capítulo 1, es sueldos. Eh, y algo de maquinaria, eh, lo mejor que se puede gestionar es desde lo público, porque el beneficio empresarial siempre va reduciendo las condiciones laborales, porque la maquinaria, la compras en un sitio o en otro, más o menos va a ser del mismo, del mismo precio. Y donde se puede buscar el ahorro es en las condiciones laborales, y entendemos que la gestión, en este caso, privatizar o externalizar el, el, el servicio, no es, no es adecuado. Por ello, ya digo, en esta enmienda de, de H. Bildu. Eh, nos abstendremos y la moción original, la que, nos gusta, la que nos gustaba, votaríamos a favor. Muchas gracias, muchas gracias, señor Ojal, pero les recuerdo que la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Bildu sustituye la moción original. Eh, por parte del Grupo Popular, señor Duricha. Sí, gracias de nuevo. Es bastante gráfico la imagen tan distinta que se dio hace dos meses. En la nota de prensa que mandó el gobierno, en la que se hablaba de éxito, el alcalde en primera persona con fotografía incluida a todo color. Se lo digo con todo respeto, pues el señor Prusilla estaba en una actitud más humilde, pero en esa foto si la repasa parece que no cabe en la chaqueta, incluso me atrevería a decir que está levitando. Pero en cambio esta mañana blanco y negro. No aparece Hurtaran por ningún lado y a la 1 y 24 de Rondón. Eh, creo que dice mucho de, pues de, de, del gobierno, de la manera de actuar. ¿no? Cuando hay, hay algún éxito es mío, nosotros, en primera persona y de alguna manera es la virtud del gobierno. Cuando hay un fracaso, como ha habido esta mañana, es los demás, ellos, la empresa, eh, pues será la oposición... Lo, el, los signos del zodiaco y cómo estén las estrellas en ese momento, pero no asumir ninguna responsabilidad. Así que yo creo que lo primero que se necesitaría es asumir el liderazgo que tiene que tener el Gobierno. Y usted no lo asume, siempre echando la culpa a los demás. Este es un caso bastante gráfico, pero en, en otros órdenes podría poner muchísimos ejemplos. Yo les pido que hagan también un poco de autocrítica con este ejemplo, que puede ser eh, gracioso, pero es bastante gráfico y que, como digo de una vez por todas, el gobierno acepte la responsabilidad que tiene. Y esa responsabilidad estaría muy bien que empezara por saber cuál es el modelo que uno quiere. Porque es eh, el, el reino de la confusión, la nota de prensa, parece que los da igual eh, una forma, la otra o la tercera, los tres escenarios de los que hablan. Pero a mí me gustaría saber cuál es el escenario que ustedes quieren, porque sería bastante clarificador para saber a dónde quiere ir uno y me da la impresión de que quieren escurrir el bulto y no asumir esa eh, responsabilidad y, como digo, pues acabar echando la culpa a los demás. Desde mi punto de vista aquí, eh, el problema que hay eh, se apuntaba, es la falta de control de, de este contrato. Está completamente eh, descontrolado desde, desde hace tiempo. No, el problema no creo que sea el modelo de gestión, sino, como digo, cómo se está gestionando este contrato. Un contrato que quiero recordar, esto especialmente a los señores de Bildu, que fue calificado como el contrato mejor de la historia. Eh, bien, es cierto que se ha gestionado igual el peor de la historia, pero que incluso hubo un acuerdo eh, político para el pliego de condiciones que fue firmado por el anterior portavoz de Bildu, el señor Fernández de Pinedo. Hay... Esta, eh, su firma, ¿no? Entonces eh, creo que eh, bueno eh, quiere decir que se hizo con un consenso muy amplio y por todos los grupos políticos. Otra cosa es cómo se haya gestionado ese contrato y yo creo que está ahí la madre eh, del cordero. Pero esa pérdida de control se traduce en una cuestión que están pagando los ciudadanos porque a nadie se le escapa que las calles están más sucias que los contenedores están sucios que está judicializado todo este asunto hay yo creo más de ocho procedimientos en, encima de la mesa todavía no se sabe ni cómo se ha certificado el primer pago del ayuntamiento porque está el asunto judicializado eso es, es, es son eh, realidades, hechos ciertos que como digo se traducen en que esto lo pagan los ciudadanos en su día a día. Y otra vez vuelve a sobrevolar sobre nosotros eh, la amenaza de huelga, el cómo va a quedar esta situación, eh, y además pues si, si cabe, pues en un momento eh, del año que es peor todavía, porque ya el calor aprieta y estas cosas, eh, pues creo que eh, eh, pueden incidir mucho en la calidad de vida que tengan los ciudadanos si, eh, como digo, esa huelga vuelve, como eh, parece, a, a tenor de la nota de prensa que conocemos del Gobierno después del de fracaso de estos más de dos meses de negociación. Y luego uno se queda, la verdad, pues... Eh, intranquilo cuando ve que el señor Prusilla en una en un medio de comunicación dicen que están preparados pero por otro lado se piden informes para saber en qué situación quedaríamos pero sin saber a dónde queremos ir y esas contradicciones de todas las declaraciones del equipo de gobierno pues hacen que nuestra preocupación y evidentemente la de los ciudadanos eh, aumente yo le recomendaría que hagan un poco más de autocrítica, que dejen de echar la culpa a los demás y que miren eh, la responsabilidad que ustedes tienen a la hora de gestionar este contrato. Creo que eh, los ciudadanos no merecen el estar con esta incertidumbre y esta, esta espada de Damocles que ya se alarga más de dos meses para saber si va a haber una huelga o no con las consecuencias tan negativas que puede tener para los ciudadanos. Bien, por parte del Grupo Proponente. Sí, señor Miguel. Bueno, voy a ir respondiendo un poco por partes. En primer lugar, sí que comparto la preocupación con otros grupos y es que, que tanto el Partido Socialista como el Partido Nacionalista Vasco, no tengan eh, estudiados de una manera anticipada todos los escenarios. EH Bildu no está en el gobierno y ya tiene, eh, ya hemos, nos hemos ubicado en todos los escenarios posibles. Hemos contrastado en la medida de nuestras posibilidades toda la información posible. Seguramente que encima la información es mucho menor que la que tiene el gobierno pero ya tenemos un diseño de la situación y una respuesta a cada posible circunstancia. Me preocupa que el Gobierno, cuando, le llegue, cuando llega un nuevo avance, es cuando se tiene que poner a pensar. Yo creo que estas cosas tienen que estar ya pensadas. Eh, y me preocupa porque es una actitud del Gobierno que no es es, muy, no no yo creo que no va a garantizar la eficiencia en la gestión de este Gobierno, también en el futuro en este tema y en otros. Respecto al señor Iturricha, EH, EH Bildu siempre ha estado a favor de la gestión pública, los servicios estratégicos. Siempre. En 2011, como ya saben, en 2015, como ya saben, eh, lo que pasó es que eh, una parte fundamental para poder hacer remunicipar este servicio, que son los y los trabajadores, los y las trabajadores, sus representantes, no estaban a favor. Y HBILDU tiene claro que los procesos siempre hay que hacerlos de la mano de la gente. Y por lo tanto, renunciamos a nuestro primer objetivo, que es el que soluciona estos problemas, que es una servi un servicio público de, de estos servicios estratégicos para hacer dentro de lo posible, dentro de una subcontratación, lo mejor posible. Y, con eso, y trabajamos de la mano de, de ustedes para hacer un pliego lo más exigente posible. Lo que, no, lo que nos ha demostrado la experiencia estos dos últimos años es que el modelo subcontratado no funciona, porque ni, a, ni aun haciendo el pliego más leonino posible, eres capaz de controlar a las bestias. Esto es una lección que hay que aprender. Y esto, eh, en contra de, de su tesis, señor Iturricha, eh, esto avala que el, se, que el servicio subcontratado nunca va a funcionar. Y si probablemente de, esta, de, este, de este lance que, con el que estamos lidiando sale que tenemos que sacar un nuevo concurso y subcontratar una buena contrata, lo adelanto, no va a funcionar. Y lo voy a decir por qué. Voy a decir por qué. Porque estas grandes empresas subcontratas... Eh, subcontratas el único objetivo que tienen es maximizar beneficios. Y le voy a dar una prueba empírica. Yo he estado en un comité de gerencia de un AUTE como estas. Yo he estado. Y allí nunca se hablaba sobre si la calle estaba limpia o no estaba limpia. Siempre la pregunta era la misma. ¿Cómo hacemos para ganar más dinero? Yo he estado en un comité de gerencia de estos. Y eso es lo que hace que un modelo subcontratado siempre vaya a seguir fracasando. Y la empresa tendrá que despedir trabajadores para ganar dinero. O tendrá que dejar limpiar. O tendrá que de dejar de robar la maquinaria. O tendrá que ir a los, a los despachos para ganar los juicios con el ayuntamiento para ahorrar dinero y, 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 y maximizar los beneficios. Porque es lo que está pasando. Yo puedo reconocer que al principio igual de la legislatura no se estaba controlando del todo. Pero llega un momento en el que el gobierno está controlando y poniendo sanciones. Pero ahí se demuestra que este modelo no funciona. Y es que, lo que eh, los, las sanciones que impone el ayuntamiento, acordes al pliego y a, a todas toda nuestras armas legales, nos las tumban en los despachos. La gente que se ahorran de colocar en la, gente, en la calle limpiando, la colocan en despachos y nos tumban. Es imposible lidiar con este modo. Por eso hay que remunicipalizar este servicio en cuanto se pueda. Y yo lo único que decía, es, ya con esto termino, es, eh, entiendo que el, 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 lo que proponemos en esta moción es muy aceptable por todos los grupos. Es lo primero. Tenemos que tener una voluntad política para si eh, eh, nos deshacemos de esta subcontrata o no. Entendemos que, como las mociones no son eh, de obligado cumplimiento, luego el gobierno tendrá que lidiar con eso. Pero es cuál es la voluntad política de estos grupos políticos. Yo, si fuera ciudadano, exigiría que cada uno tengamos en mente una posición. Yo quiero que FCC se vaya, yo quiero que se quede. Y es lo que hay que decir aquí. Luego el Gobierno hará lo que pueda legalmente con esa decisión. Por eso no son, eh, eh, no son obligatorias las mociones. Y luego decimos un segundo punto que es el que traían en su moción, que es que hacernos con todos los documentos y todos los informes necesarios para estudiar la situación y lo tercero, crear una mesa con todos los agentes implicados para buscar una solución. Creo que es una cosa que cualquiera puede firmar. El que no quiera sumarse esta moción es porque eh, tiene falta de voluntad política o quiere seguir jugando y no quiere mostrar sus cartas. Y respecto al no incluir el tema de la remunicipalización, lo hemos hecho de una manera muy sencilla, es que queríamos precisamente que fue una moción en la que todo el mundo pudiera caber si tiene una, un mediano grado de, un nivel de sensatez. Hacia la sensibilidad del, del, del problema que tenemos entre las manos. Nosotros apostamos por ese modelo. Si se crea algún día esta mesa de trabajo que proponemos en esta moción, lo defenderemos y, ver, y veremos cuáles son los problemas y a dónde llegamos. Pero creo, si insto a todos los grupos, incluso a transar en esta moción, si algo no se encaja en este sentido, lo podemos transar, podemos cambiar los enunciados, la forma, porque creo que es algo muy genérico. ¿Queremos que esta contrata siga haciendo estos desmanes en esta ciudad? ¿Sí o no? ¿Queremos echarle sí o no? Es la pregunta. Creo que todos los grupos políticos tenemos que tener una opinión. Eskerrigasco. Que Casco es que Suri, Miguel Jauna. Turno ahora del Grupo Socialista por parte sí, del Grupo. Señor lópez mire, Señor Miguel, no se trata de contestar, sino de certificar, que es lo que pedimos, informes, que nos certifiquen. Porque si contestar, como usted dice, a lo contestado, pues mire, si hubieran contestado todo lo que dice que ahora que han contestado. Cuando estuvieron haciendo el... El pliego, probablemente ahora no nos encontrábamos en esta situación. Es lo que hay. Entonces nosotros, para tomar una decisión clara ¿eh? y definitiva y poder decir sí o no, necesitamos saber todo lo que eso supone, todo lo que eso puede costar a la ciudadanía y todo lo que eso pueda eh, suponer luego a la hora de la gestión y si es posible, si es legal y si económicamente es viable o no es viable. Y por eso pedimos esos informes. ¿eh? Y más hoy, con más razón todavía hoy que cuando registramos, que cuando... Sí, pero es que está el previo. Y nosotros antes del previo, del 1, eh, queremos tener el 2. Antes de decir lo que dice el punto 1 suyo, queremos saber qué nos dicen en el punto 2. ¿Eh? Y, y todavía hoy más, le digo, porque todavía hoy se ha eh, enrollado más el tema que lo que estaba, por lo tanto, hoy necesitamos más esas certificaciones esa, esa seguridad esa certeza de qué pasa qué no pasa con las diferentes situaciones todavía hoy más que cuando registramos esta enmienda por lo tanto nos mantenemos en ella gracias señor Penaín señor Prusilla bueno, es que recasco alcatejana eh, por concretar algunas cuestiones que yo creo que están al margen de, de lo que se planteaba aquí que eh, que creo que es la importancia de este contrato no vamos a ver eh, yo no he dicho en ningún momento que eh, no estemos preparados eh, ante ante las decisiones que hay a tomar como equipo de gobierno eh, lo he dicho hace poquito además también estamos siendo evidentemente eh, asesorados por, eh, eh, por eh, tantos servicios jurídicos como los diferentes departamentos municipales, por inter intervención, Secretaría General. Es decir, eh, evidentemente eh, estamos analizando todas las cuestiones con, con profundidad, porque esa es nuestra obligación y esa es nuestra responsabilidad. Eh, eh, lo que pasa es que eh, a la hora de tomar decisiones hay que ser conscientes de lo que se toma y qué eh, puede superar el ayuntamiento. Y yo les garantizo que, para, que lo que no voy a hacer es poner eh, al ayuntamiento en una situación de debilidad ante una empresa, eh, me da igual la que sea, en este caso es la UTE de limpieza, eh, simplemente para salir a oiroso de un, de un pleno. Eso lo tengo claro. Eso lo tengo bien claro y creo que tiene que quedar, eh, que tiene que quedar eh, de manifiesto. Por tanto, y con esto que quiere decir que, evidentemente, eh, reitero la petición de que retiren la, la, la moción a H. Bildu, eh, que, eh, que cuando se habla de voluntad política en el tiempo que llevo. De concejal, no ya en el equipo de gobierno, sino cuando estaba en la oposición. Siempre que se habla de voluntad política en cualquier foro de este ayuntamiento, eso cuesta dinero al ayuntamiento, es mi experiencia. No, no, no se trata de no sé qué, se trata de voluntad política y siempre lleva aparejado eh, el hecho de que eh, eh, haya un desembolso municipal, bien vía presupuesto o lo que sea, y que en este sentido nosotros, eh, respecto, se me preguntaba. ¿Qué modelo quiere el ayuntamiento? Yo le, lo, lo he dicho públicamente. El ayuntamiento, el equipo de gobierno lo que quiere es que teniendo un contrato de gestión de servicios como es el de, el de limpieza o de una concesión, como es este caso, que ese contrato continúe con eh, paz social y que no nos dé ningún tipo de noticia. Eso es lo que queríamos como equipo de gobierno. Es decir, hay un contrato en vigor que continúe y que no nos dé noticias. ¿Por qué digo que no nos dé noticias? Porque en el ámbito administrativo lo mejor que le puede pasar a un concejal es que los contratos que le toca gestionar no le den noticia alguna, porque las buenas normalmente no suelen llegar, ¿verdad? Pero las malas llegan siempre. Entonces, eso es lo que eh, desde el punto de vista del equipo de gobierno eh, hemos querido. Se está repitiendo desde hace muchos meses el karma de que la ciudad está sucia, está más limpia que nunca. Eso es algo que, eh, que eh, está de manifiesto, porque el anterior contrato pues, no funcionaba, no funcionaba. Y desde eh, lo que se ha encontrado la empresa en este sentido es que eh, se ha encontrado con un gobierno que ha hecho un control exhaustivo del de, eh, el servicio que se tenía que dar por parte de esa, de esa UT. Y eso, eso no le ha gustado también a la empresa, las cosas como son. No, no le ha gustado que, que se controlase, no le ha gustado eh, una serie de cuestiones que nosotros como equipo de gobierno manteníamos por encima de todo. Y es el cumplimiento del pliego de condiciones y del contrato. Y nuestro trabajo durante estos dos meses se ha basado en esas líneas que creo que son muy importantes. Pliego de condiciones, contrato. Más allá no podemos actuar. Porque consideramos eh, que podría tener muchas connotaciones eh, cualquier actuación de ese tipo. Por tanto, seguimos trabajando en cualquier eh, escenario. Evidentemente, el hecho de que continúe la empresa, porque ella misma parece que eh, así lo elige, eh, está eh, más lejos. Pero eh, lo que no voy a, a dejar, y lo he dicho antes, es al ayuntamiento una situación de debilidad, diciendo que vamos a rescindir ahora mismo para que la empresa luego eh, tenga una eh, mejor posición ante el ayuntamiento, que creo que mi responsabilidad eh, eh, me hace eh, que deba ir por otros derroteros. Es que recasco. No obstante, lo que les comentaba de la comisión de seguimiento, en cuanto tengamos eh, todo más aclarado, eh, estoy dispuesto a, a, a explicarles eh, todo lo relacionado con este asunto. Es que recasco. Señor Rijasco, Prusilla Jauna, turno ahora del Grupo Popular. No, perdón, del Grupo Irabasi. Sí, me será solo, solo un minuto, ¿no?, por, por, por matizar alguna, alguna cuestión, ¿no?, de, de la quizás primera intervención. Eh, nosotros hemos abogado por esa gestión directa, creo que ha sido público, creo que hemos esperado el tiempo suficiente. Creo que hay que tener un horizonte eh, claro, y aquí estoy a favor en ese punto que ha dicho el señor Iturricha, de que creo que hay que tener claro... Eh, lo que defiende cada, cada partido. Nosotros eh, tenemos claro el modelo que, que queremos, que es esa gestión pública directa de este servicio, lo hemos defendido siempre. Y, y creo, eh, señor Miguel, que si no apoyamos la autoenmienda que han presentado es porque. Eh, nos retrota a ese 2015 y entonces sería como volver a empezar. Creo que hay que apostar ya por, por esa gestión pública y, y directa de, de este servicio y por eso no la lo, no lo podremos Entonces, creo que hemos esperado tiempo suficiente, creo que las cartas están sobre la mesa, creo que una cosa es eh, tomar una decisión, otra cosa es ver el, después el, el, el proceso, pero creo que hemos tenido tiempo suficiente como para, para tener una posición clara a este, a este respecto. ¿no? Entonces, independientemente, nosotros nos hubiera gustado votar la idea inicial? Que es la que eh, salimos en rueda de prensa, como decía el señor ojal el, el martes. Si no va a poder ser, pues nos abstendremos. Hemos mantenido nuestra extensión con la escuadra de Bildu y no apoyaremos la, tampoco la del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que, que si no sale de Bildu sería sería la siguiente. Gracias, señor Fernández. Turno del Grupo Podemos. Señor O'Neill, no desea intervenir por parte ahora sí del Grupo Popular. Eh, la verdad que es bastante diferente el escucharle señor Prusilla ahora esta mañana con las notas de prensa y las declaraciones que hacen a través de ellas, que parecen más bien que están echando gasolina al asunto. Y yo aquí le veo una más prudente, porque desde luego nada tiene que ver el que diga ahí que su deseo es que el contrato continúe y que no dé problemas, a decir, por otro lado, que entendemos que la UT no quiere seguir prestando el servicio, que no descartamos la gestión directa, que se dan eh, eh, por finalizadas todas las negociaciones. Creo que eh, el romper las negociaciones. Con lo que, eh, como han declarado en nota de prensa, con lo que usted dice es completamente eh, eh, incongruente y no concuerda. Nosotros desde el Grupo Popular lo que sí que vamos a seguir trabajando es porque el ayuntamiento sea considerada una institución seria, que sea considerada una institución fiable, en que las empresas y las personas que contratan con este ayuntamiento eh, sientan que es una eh, institución que les da la suficientemente confianza eh, para trabajar con este ayuntamiento y me da la sensación que este, estos episodios de este contrato no están ayudando precisamente a ir en esa dirección y yo me gustaría que... Eh, desde nuestro grupo invitamos a una reflexión en ese sentido y que hagan también cierta autocrítica de cómo se está gestionando eso y si verdaderamente las actuaciones que se están llevando por el gobierno contribuyen a esa fiabilidad que necesita la institución y esa confianza que tiene que trasladar a las empresas, sean grandes o pequeñas o personas individuales que contraten con el ayuntamiento. Nosotros lo que nos preocupa es lo que puede pasar ahí en la calle, nos preocupa que la ciudad no esté limpia, nos preocupa que no se esté cumpliendo el contrato con todas las garantías que a tenor de los buzones ciudadanos, de las reclamaciones que recibimos todos los días en este grupo, desde luego nos están dando. Nosotros queremos una ciudad en que la gente es de aquí de Vitoria y pasea por estas calles cotidianamente y hace sus actividades y sus labores, se sienta orgullosa de cómo ven las calles de su ciudad. Y nos gustaría que los visitantes que vengan se lleven la imagen como se llevaban antes, de que a pesar, además de que digan que qué ciudad más bonita y que les ha eh, sorprendido lo que se han encontrado, que se lleven esa imagen de una ciudad limpia, que sea eh, un espejo donde otras ciudades miren para ver cómo se hacen aquí las cosas, porque ese era un valor que tenía esta ciudad y que hoy en día lamentablemente eh, no lo tenemos. Y en ese sentido les invito a trabajar, a que controlen este contrato, que lo tienen completamente descontrolado y que sepan exactamente en la dirección que quieren ir y trabajar para que tengamos esa ciudad limpia, donde los eh, vitorianos estemos orgullosos y donde los que vengan se vayan sorprendidos de lo limpia que está esta ciudad. Eso es lo que verdaderamente importa a este grupo. Gracias, señor Iturricha, para su información. Le digo, no sabe la de notificaciones que recibimos de gente de fuera que nos felicita por la limpieza de esta ciudad. Así que siga orgulloso de lo mismo. Eh, terminado este debate, procede ahora a intervenir. Procede, no, procede ahora a votar. En primer lugar, la enmienda... Guarden silencio, por favor. Guarden, guarden silencio. Una invitación a transar. Entiendo que no quiere transar ningún grupo. No se ha dicho a Manifestar que la voluntad de H. Bildu llegar a un acuerdo amplio. Bueno, entonces, ahora corresponde, en primer lugar, votar la enmienda de sustitución presentada por los grupos nacionalista y socialista. Y, posteriormente, la enmienda de sustitución in boche, presentada por el Grupo EH Bildu a su propia moción. Esas serían las dos votaciones que tenemos. En primer lugar, votamos la enmienda de sustitución presentada por los grupos nacionalista y socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, se produce un empate y, por lo tanto, hay que volver a repetir la votación. Se produce un empate porque... Hay nueve votos en contra, que son los de EH Bildu, Podemos e Irabasi. Nueve votos a favor, que son los de los grupos nacionalista y socialista, y nueve abstenciones del Grupo Popular. Por lo tanto, procede eh, una segunda votación. Votos eh, a favor, votos en contra, abstenciones. Bien, producido un segundo empate. Cabe la posibilidad de, del desempate por la presidencia de la corporación. En este caso, utilizo el voto de calidad y sale adelante la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Nacionalista y Socialista. Pasamos, por lo tanto, no, el siguiente punto del orden del día ha sido retirado para mantenerlo para el siguiente pleno. Por lo tanto. Vista la hora que es. El Grupo de Bildu tiene a bien, vista la hora que es, de. Retirar este punto y preservarlo para el siguiente Pleno que celebraremos a finales de mes de mayo. Bien, ahora, por lo tanto, corresponde el siguiente punto del orden del día, el decimoquinto, decretos. De la relación de decretos de alcaldía y resoluciones de concejales. ¿Hay algún corporativo que desee hacer algún tipo de intervención? No habiendo, pasamos al siguiente punto del orden del día. Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o pregunta? Tampoco hay ruegos y preguntas. Por lo tanto, damos por finalizado el pleno, pero tenemos una Junta General Extraordinaria de ANVISA para subsanar un error de, de designación de los auditores. En primer lugar, eh... sí, igual. señora secretaria, si quiere hacer una breve explicación del asunto a tratar. Sí, bueno, lo que ocurre es que se había propuesto la designación de auditores. Eh, por error se había recogido un, las dos componentes de la UTE cuando en realidad la auditoría le correspondía realizarla exclusivamente a la empresa Avante KLZ Auditores. Es un error de, de transcripción en el acuerdo que se adoptó en la anterior Junta General. Procede votar la subsanación de, de, este, de este error. ¿Votos a favor? ¿Se aprueba por unanimidad? No habiendo más intervenciones, se levanta la sesión.